y podemos ponerlos, tíos. Pero son la polla, ¿eh? Están muy bonitos, tío, muy bonitos. Venga, vamos a ir al sur porque no sé... ¿A qué hora es lo de la fiesta esta, tíos? Claro, voy a la inauguración. ¿Llego a tiempo o no? No lo sé, la verdad, honestamente es. A ver... ¡Ay, me falta Dios! Feliz de estar otro mes más aquí, gracias por tanto. Menor que 3, menor que 3. Ah, ya han empezado. Venga, vamos rápido. Vamos rapidinguis. Miremos el telefonillo que no tengo nada. Me ha llamado Luis Fernando, ¿eh? Ah, le ha gustado. Le ha gustado a alguien mi tweet. Es normal, ¿eh? La verdad, a ver. Que si Carola quieres guapo, que tienes early access, que sabes rolear, pero sabes lo que nunca tendrás. ¡Qué porco! El grano que se ha salido en la nariz, que parezco rudo. Uf, durísimos esos granos, ¿eh? ¿Qué es esto, tío? ¿Es el...? ¿Qué? Oh my god. Dios, la peña que traspasa la cuarta pared es rarísimo, tío. O sea, se hace como muy raro de ver, ¿sabes? ¿Qué es esto, loco? Oh, Dios mío. ¡Moy tu puterío! ¡Moy tu puterío! Nada, porquiño, son 100 bits. Y Chidori, con los 28 meses también. Muchas, muchas gracias. ¡Eh! Me cago en Dios, que aparecen cosas. ¿Qué servidor recomiendas para alguien nuevo en el rol? Mira, tío, yo recomiendo que entréis... Haceros un... A ver, yo no recomiendo que entréis nunca jamás en uno sin wireless, ¿vale? Yo recomiendo que... Si sois gente que habéis visto muchísimo rol en Twitch, no os va a hacer falta ni echar la wireless, ¿eh? O sea, de estudiar. Lo típico que dice alguien, es que me tengo que estudiar las normas. A ver... De verdad, si habéis visto rol y sobre todo si habéis visto a un servidor que es probablemente el mejor roleador que se recuerda, ¿vale? Roleador, voy a llamar. No va a hacer falta. Enorme con ella. Dime algo suavecito. Hostia. Tenía una conexión enorme con ella. Dice. Hostia, que murió tu gata. Oh, Dios mío. Buah, pues, ¿qué te voy a decir? Yo que tengo un gato y que sé lo que. Bueno, me puedo hacer una idea de lo que se puede sentir. Que no voy a saber lo que es complicado. Yo te mando, lo único que te puedo decir es ánimo y que la circunstancia es algo que lamentablemente, por mucho que yo te diga, no te voy a aliviar el dolor que tienes. Pero si te sirve de consuelo, te diré, si has sido una dueña como es debido, o un dueño, si te has comportado como es debido con él, te garantizo que pase lo que pase, ese gato o esa gata no iba a tener mejor vida. Tú piensas que de base a ese bicho le has alargado la vida y le has dado amor, que los animales sienten el amor, lo perciben de verdad, ¿eh? Eso es lo que te tiene que anclar a decir, ok, tío, se ha ido, no puedo recuperarlo, recuperarla, gatito a gatita, pero lo que le he dado, pues, hace que bueno, que te sientas bien con cómo te has comportado y lo que te digo, que le has alargado la calidad de vida y la duración de la misma, ¿no? Hostias, bueno. Bueno. Aquí solo hay polis, ¿no? Eso... Este es un lugar de fornicio, no se lo recomiendo. Sí, esto es todo un puterío, sí, es cierto. Sí, sí, pero puterío, vamos, se está liando en el baño ahí entre cuatro, yo se lo digo todo. ¿Pero con cocaína? ¿O con furanas? Con cocaína, no, a veces se están liando ahí todos los de la cantidad alta de la policía. Pues a eso vengo. ¿Qué llevan este bar? A eso vengo, a escupirles, a estos hijos de puta. ¡Escupa, escupa! ¡Sí! ¡Hola, sí! ¿Puedo entrar, no? Sí que se puede, no soy Phil, ¿eh? ¿Cómo? Que no soy Phil o menos. Luego, llámame Filadelfo. Yo no... Joder. No te he dicho nada. Ah, vale, he entendido algo. Pero vivas... tú eres en seguridad. No, yo quería intentar entrar, pero no puedo entrar. ¿Tú quieres entrar siendo seguridad? Sí. ¿Te has vestido así para inmiscuirte? O sea, como meterte un poco en el rollo. No, es que yo venía de compraventa del norte, y me han dicho que se abrió un lugar y venía a ver. ¿Y no te deja pasar? No, es que no me deja entrar directamente. ¿Eres de compraventa del norte? Sí, ¿por qué? Pues entras conmigo. ¡Joven! Dígame, Henry. ¿Usted es agente? Sí. Escúcheme, este buen hombre es sheriff segundo. Tiene que entrar dentro. Venga, para adentro. ¿Y no puede? Hay mucha gente. No puede, no sé por qué. No puede. No. A ver. Mate, te lo miro. Si eres del norte, entras. Como si eres del sur y mientras te pego dos tiros. No, soy del norte, Bien, parte, vale. Gracias, Elenita. Gracias. No, Elenina, perdón. Elenina, con los 21 meses. Muchas gracias. De hecho, diría que te he visto alguna que otra vez por la compraventa del norte.
Sí, seguramente. Ese es mi territorio, es mi condado, sin duda. Hay mucho puterío por allí. Aquí está la dueña. Bueno, a ver si sale. Bien. No estoy como nervioso. ¿Puedes tocar el timbre? No. No, no. Hostias, yo tampoco. Este hombre. No puede entrar. Yo he tocado. No le dejo. ¿Quién es? Espere, voy, le abro. Sí, sí. Ábrele a este hombre, que es sheriff segundo o tercero. ¡Grande Jairo! Es dos subs. Un abrazo, muchas gracias. Adiós. Hostia, qué lag, me cago en Dios. ¡Hostias! ¡Qué ansiedad social! Médico, por favor. ¡Oh, Dios mío, no! Me veo en una esquina, chicos. ¡Qué arte! Yo en la vida. ¡Qué arte todo, qué todo! ¡Ole, ole, 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 ole! ¡Dejadme en paz! Henry, cántate algo, algo de los tuyos. Gordon, cierra la boca. Sí, un segundo. Estaba bien hasta que te he visto el jepeto ese que me llevas. Bueno, pero te invito a tomarte algo, Henry. ¿Qué quieres? ¿Un whisky? Mira, pero voy a regañadientes, mira. No me gusta. Venga, Henry, que un día es un día, venga. Sí, claro, me encanta. Che, no me toquéis al perro, ¿eh? Claro, dile, 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 apartad, que ansiedad. Venga, está muy quita, coño. Ya le digo yo, ya le digo yo que sí. Henry. A ver, espera, espera. Tenemos que hablar tú. Por fin te han puesto una camisa de fuerza por ser masturbador crónico. Entra para el baño, que vamos a hablar tú y yo seriamente, Henry. ¿Pero qué vas a hablar? ¿El baño? Si te han puesto una camisa de fuerza para que no toques una teta. ¿Qué pasa en este baño? Está meando, está meando. Eres un perturbado follafulanas. Escúchame, no me digas eso, la última vez que me cago en tu calavera. Escúchame, Henry. Tienes que calmarte. ¿Tú ahora cómo te sientes? Estás aquí rodeado de mujeres, ¿qué sientes? Pues siento que quiero hacer la penetración. ¡Eh, hombre, que me toca! ¿Y qué tal te funciona la camisa de fuerza? Muy bien, porque soy sumiso. Mira, tengo una idea. Y esto te va a ayudar. ¿Quieres que te castre quirúrgicamente? Tírale, Que no, no me hagas nada. En cuanto pierde los huevos, pierde las ganas. No me hagas nada, no me hagas nada. Va, va, me toca, Toma, Henry. Escúchame. A ver. Pues no me ha escuchado, escucha. Henry, mira lo que te ha dado. Mira lo que te ha dado. ¿Cómo dices? Mira lo que te ha dado. Vete, un momentito, aparta. Te faltan huevos. No hablo con gays. Cámbiese la ropa. Huevos. ¿Por qué? Sheriff chiquito. ¿Pero por qué me faltan huevos? Te ha dado una cosa, te ha dado una cosa. Míralo, coño. A ver. Sheriff chiquito. A ver, podría hacerlo, ¿eh? Ya, pero te faltan. Hermano, yo ¿crees que me faltan? Por 500 con lo que sea. Buena, sheriff, de parte de Holiday, que está usted invitado a lo que quiera. Bien, sí, gracias. Cualquier cosa, pases por la barra. Perfecto, gracias, y le ponemos alguna bebida. Gracias. Fíjate, está borracho, está meando. Está borrachísimo, Uy, se ha mareado. Se ha tomado demasiado, creo. Tiro la piña. Buah, es que igual. A ver, es que me da rollo, No sé, pero. ¿Qué eres? El de los baños que reparte piruletas, ¿no? Yo estoy mirando que no os metáis farlopa ni folléis. Henry, escúchame bien. Aquí hay un payo, está mirando lo alto. Que la reparte, cabrón. Sí, sí. Lo hago. Es movida, tíos. Es una liada. Dime. Te falta. Lo tiro. Escucha, pero podría morir alguien. ¿Qué es gas de este venenoso? No pasa nada. Ayuda. ¿Y cuánto dura? Ayuda. 40, 50 segundos. Ayuda. ¿Seguro? ¿Me prometes que no va a pasar nada? No, de verdad, Henry. No de es verdad. Gas de este antidisturbio raro. De verdad. Venga, para afuera, coño. Joaquín. Holiday. Joaquín, me cago en Dios. ¡Joaquín, me cago en Dios! ¡Pelea en el baño! Tío, ¿pero qué pasa? ¿Son puñetazos? ¿Quién se está pegando? Sí. Se estaban metiendo una línea. Sí. Holiday. Sheriff. Sí. Mira lo que tengo aquí. ¿Dónde está el número? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Mira mi mano. No, Henry, no. Sí. Henry, no. Sí. Es mi momento. Henry, no, Henry. ¿Cómo no? Henry, no. Henry, no, por favor. Sheriff chiquito. Eres un cagón. Me están llamando cagón. Henry, no. Lo voy a hacer, Holiday. ¿Qué crees que puede pasar, ¿Que va a venir Conway y echarme la bronca? Que es humo, nada más, que es humo. Ese no pasa nada. Escúchame, ¿me garantizáis que no es gas veneno de este napalm? Es humo, nada más. Henry. Hey. Bueno, Holiday. ¿Qué le pasó a ese que te ha tirado en el piso? Sí. Henry, ¿es ahora o nunca?
dormida la mona. Pero me está. Pero porque hay dos. Pues, me están mirando, me están incomodando. ¡Déjame sitio, déjame sitio! ¡Ey, cuidado! ¡Cuidado con la ¡Déjame cara, sitio! La ¡Déjame cara. Sitio! ¡Granada, granada! ¡Ah! ¿Cuánto te mide, tío? Bueno, estoy bien, dentro de la media, unos 2,5. Bien, bien. ¿Cómo vas, de cargamento? Yo bien, tío, 16. ¡Huele, que te estás metiendo la pincha con este jovenzuelo! ¡Dice que tiene 16, calla, el cabrón! ¡Qué va, qué va! Yo tengo 16, hermano, ¿cuánto tenéis vosotros? ¿Pero qué 16, cabrón? 16, dice. ¿Quién es un alien? Yo tengo una pedazo de tranca que lo flipas. ¿Cuánto mide vosotros? ¿Cuánto te mide, Tracy? A ver, 23. A ti 23. Por esto tardamos los hombres en los baños, chicos. 23, como Michael Jordan. Esperad, que voy a ver qué ha pasado. Sheriff, ¿hacemos nuestro número al final o no? ¿Qué número? Ah, sí, lo hacemos, claro, el de la manzana, sí. Oye, Conway, qué guapo estás, cabrón. Espérate. Dios. Que todavía la voy a liar. ¿Por qué? ¿Quién polla se ha tirado el gas lacrimógeno? Ya lo digo, ya lo digo. ¡Oh! ¡Qué peste, coño! ¿Qué han tirado, qué? Aquí alguno sale muerto, ¿eh? Hijos de puta. Pero como que se ha ido muy rápido el humo, ¿no? ¿Cómo? ¿Quién cojones ha tirado el gas lacrimógeno? No lo voy a volver a repetir. Tengo que mear. Gacha, gacha ahí. Como os metáis una línea aquí, os pego dos tiros. ¿Cómo? ¡Os estáis metiendo líneas! ¡Fuera de aquí, me cago en Dios, drogadictos! ¡El baño es para mear! ¡Hostia! ¿Qué nos están dando ahí dentro, tú? ¿Qué nos ha reventado? ¿Pero cómo no te voy a reventar? ¡Estás metiéndote cocaína, cabrón! ¡Se estaba pintando una alfotra de baño! ¡Píntate las líneas fuera, no aquí! ¿Por qué haces este tío? ¡Ay, Dios mío! Aquí no pinten ninguna, ¿eh, potro? Me voy, me voy. ¿Quieres pintarme una? No, güey. Era solo humo, ¿no? Si no eres un sapo, ¿eh? ¿Quién qué ha pasado? He visto a alguien lanzado como humo. Sí. Yo no eres sapo. Nunca. Hay buena ventilación aquí, entonces, ¿no? ¿Pero quién coño ha tirado eso? Pero era humo. Han tirado humo, literalmente, una granada. Pero no era del que te desmaya, ¿no? O sea, solo era humo, ¿no? Era humo solo, ¿no? Sí, no tosiona, creo. Como si fuera un concierto de Lady Gaga, ¿no? Yo prometo me acojoné, pensé que iba a matar a alguien, coño. El que tiras el humo, claro. Está jugando Conway solo, ¿eh? Al día solo, ¿eh? Ah, sí. Bueno, porque Conway es una persona muy bohemia, ¿sabes? Necesita relajarse. Es bohemio. Tengo ganas de abrazarte, ¿eh? Sí. Acércate, acércate. Acércate. Escúchame, Isidoro, ve por detrás y dar. Iba a decir lo mismo, dale un abrazo. Isidoro, de hecho, quítate esto y dale un abrazo. Rózale con tu entrepierna, incluso. Dale un abrazo. El cariño de un hombre es necesario cuando te sientes tan solo. Hazle tu técnica esa. ¡Surrender! ¡Es 11 meses! ¡Muchas gracias! Hostia, tío, pero no ha hecho nada. El petting. El humo no ha hecho nada, ¿no, chicos? No tienes huevos. ¿Tienes más? No, tengo más. No tengo más, tío. El placaje puede ser increíble, ¿eh? Yo, hermano, me han traumado. No, Celia, ¿hay un placaje? ¿Un placaje aquí? ¿Qué puede ser? Celia. Celia, ¿eh? Mira el mono. Porque hay un Bigfoot aquí delante. Mira, si voy a terminar, ponemos rock duro en la tele y hacemos un minuto de salvaje. Era cierto, ¿no? Era cierto que San Andreas había Bigfoot. ¿Puedo pagarte con el rock duro? Están metiendo rayos, pero vamos. Te miro. El comisario, yo puedo poner la música si quieres. Serás cabronazo. Pues ¿sabes qué? Llevo 5 pastillas encima, me suda la polla. Estoy bien. ¿Quieres un cigarrito? Antes de este momento ya me he tomado 5 pastillas. Ni quiere cantar, gracias. ¿Cómo es tu cigarrito, Sheriff? Chupadme la polla, idiotas. Me cago en Dios, pero no, nadie nos está sentado. ¡Lo llevo bien! Como que cante. Purito, jefe. Lo llevo bien, no tengo ningún problema. ¡Popper! ¡No me dejan fumar, cabrones! ¡Estoy bien! ¡Perdón! ¡Parad ya, parad ya! ¡Fuera, tengo que mear! No, estoy meando yo, déjame a mí. Pues. ¡Fuera! Mira tú, mira tú. Mira tú y ahora me oyo. No miro. ¿Un poco? ¿Un poco? No.
Se lo tiene pasa. Que tiene la vejiga floja. Tracy, si no me mires, coño. Con todos los que vienen aquí. Eso, eso. Perdona. Se funda, se funda. Es que de eso fundo los dientes. ¿Y la falopa dónde? Pregunto. ¿Quiero un poquito de falopa? Es un corrupto. La gente está consumiendo aquí, cuidado. Pero taparos la pirula. ¡Aparten! ¡Apartad! ¡Cuidado, cuidado! ¡Dios mío! ¡Apartan ya! A ver, cuidado, que voy. ¿Qué pasa? Aquí estamos, Conway. ¿Quieres darle al bien o qué? No, no, yo te observo, Conway. Me gusta ver cómo juegas. Tú rayadas. Oh, pensé que éramos samba. Pensé que éramos gambo, chicos. Me he rayado, ¿eh? ¿Pero a quién pegas ahora, Alma? No quieres aportar ni nada. No, 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 no. Tengo problemas este pico. No importa que me quedo a mirar. Yo te observo. ¿Recuerdas cuando jugábamos al futbolín, Conway? Me pregunto si me gusta la porra. Si me gusta la porra. Joder. He perdido facultades, ¿eh? Sí, sí, tengo poco. ¿Tiraste ya o qué? Conway, me pregunto si me gusta la porra. ¿Pero qué hace? ¿Estás bien o qué? ¿Pero qué cojones? Sí, sí. Ay. Oye, oye, estoy escuchando. Señorita, bájese, por favor. Buah, pensé que éramos samba, tío. Qué liada, ¿eh? Mucho está levantado ya, tío. Por eso me he ido a una esquina. Rollo, estamos con Guillón en la esquina, tío. Cantidad de gente, loco. Van, tío, los servidores van muy bien con grueso de personas, ¿eh? Ha mejorado muchísimo la movida esta, tío. Antes no podía estar con... Había 30 personas y ahora estaba lagadísimo. Ha mejorado un montón el todo, el tema este. Conway, tú apruebas de el propósito. ¿Cómo? Tú apruebas esto. No entiendo, ¿cómo? Si te gusta esto, si lo apruebas. Sí, claro, me encanta. Es probablemente la persona más borde del universo, ¿eh? Más que yo. Beckstyle, con 2 meses, muchas gracias. Me vuelve especialmente loco. Lo veo, lo veo. No hay más que fulanas y fulanos. Pero por favor, ¿quién coño es Conway, tío? ¿Qué tanto canta el tío? Esto está lleno de coverboyas. Sí. ¿Qué haces ahí de fondo? ¿Cuál? Mira, ha entrado el seguridad, está ahí tranquilo. Hijo de puta, leo, tío. Sí, sí, cojo un palo, cojo un palo. ¿Se lo has dicho? Venga, que te joda. Vaya, aquí me vuelvo loco, chicos. No voy a durar mucho más aquí dentro, chicos. Chúpame la polla. Hay demasiada voz, demasiada gente. Imbécil. Buah, como entraba otra granada, la verdad. Y esa es. Pero una explosiva más que de humo. De humo no creo que sea suficiente. Joder, me tiran de granada. Voy a llevar en brazos al final a la comisaría, ¿eh? Ya, vamos a empezar de cero. Vale. ¿Qué dices tú? Pues sí, sí. Lo que puede salir por la puerta, venimos. ¡Qué ambientazo! Solo hay fulanas y fulanos. Estoy malísimo, tío. Pues estarás como en casa. Dios. Mira, Holiday. Me caes como la mierda, ¿eh? Dale, con todos mis respetos. A la mierda, tío. Dale, dale, dale. ¿Qué pasa? ¿Henry? No hemos tenido el mejor de los inicios, Holiday, ¿sabes? Bueno, y menos cuando te metiste con mi... subordinado Slytherin, ¿sabes? Me pareces un mea hostias bohemio. Pero vamos a ver, el problema de Slytherin es que le tira la caña a mi mujer, Henry. ¿Yo qué culpa tengo? No le tira la caña, simplemente la persigue sin consentimiento. Pues eso, la cosa, Henry. Bueno, yo no lo considero acoso, ella le ha golpeado varias veces. Ya me lo ha dicho, ya. ¿Cuál metiste? Ya me ha dicho que hace tiempo que no le dice nada. No. Mira, yo intento controlarlo, Holiday, pero su mujer tiene algo, un aroma o algo que ejerce en él una bestialidad indómita. Estoy esperando que acabe la partida. Le voy a proponer. Oye, yo le digo, Holiday, que no se preocupe. Hacemos el último. Yo lo controlo. Además, ahora que sepas que está enamorado de una taiwanesa.
Ponemos 20.000 pavos, va. No sé si es taiwanesa o de dónde es. Es amarilla, ¿sabes? Es una amarilla. Comprendo, comprendo. Si no, ya los pongo yo si queréis, como todo. Ah, pues dinero para bueno, pues para si lo pones, ¿no? Holiday, perfecto. Claro, claro. Henry, ¿a ti no te molaría un último en pie? De música y de rock de fondo. A puñetar. Sí, sí, pero un pogo. O como no, un pogo no, ¿cómo se llama esto? Sí, un pogo. Sí, un pogo, un pogo. Hacemos un pogo. A puñetar. Un último en pie. Claro, claro, coño. Tú no participes, que tú pero, tienes a ver, Henry, tienes que dar permiso al jefe, ¿sabes? El gobernador. Claro. Yo también soy jefe. Y doy permiso. Tú no participes, que te desmonta como un supergobernador. Claro. Pues a ver, el supergobernador. A ver, de los que hay aquí, ¿quién será el supergobernador? Aquí está. Ha vuelto el mono. Hay que convencerlo. Gobernador, ¿me escuchas? Gustavo, ha vuelto el mono, ¿Qué pasa? Por la amistad tuya y mía de años atrás, ¿qué te parece si hacemos un poco? Uy, la negra. ¿Qué quieres hacer? Uy, la negra. Poner rock metalero, heavy metal y pegarnos de hostias hasta que sangremos como unas perras malas. Pues dale caña, coño. Pero con 20.000 de premio, ¿eh? Sí, sí, el último en pie gana. ¡Sí, ha dicho que sí! Vale. Cuando te después de este lo anunciamos. ¡Listo! Venga. Isidoro, te voy a renovar la foto del DNI. Hola, de las hostias que te voy a pegar. Te ves montado como un Lego, payaso. Es un pogo, ¿no? ¿Cómo se llama esto? En la fiesta, ¿no? Que hay un círculo de gente y se golpean cuando rompe la canción. Sí, sí, traed un sanitario. Me han dicho que tengo barra libre, ¿no? Sácamelo de la barra, por favor, si no lo saco ya patada. Es whisky, ¿no? Va a ser la primera que caiga, voy a ir contra tuyo. Vale, vas a tocar a pollo. ¿Sabes qué es lo peor de no fumar? Un segundo. Ahora sí, toma algo. Beber. Es toda una mierda cíclica. No sale nunca de esto. Beber sin fumar es jodido, ¿no? ¡Dios! Un whisky sin un cigarro es raro. Ya te digo, el consejo, métete 5 pastillas antes. Y lo lleva bien. Sí, aún hay gente aquí cantando la de Dios. Es que hay que esperar a que acaben las actuaciones. Pues aquí hay cola, me cago en Dios. Corta, corta, coño. Ni idea, no voy a fiestas. Bueno, pero es como en festivales, más que fiestas, ¿no? Es en grandes festivales de rock y tal. Le voy a dar el mando a... Dale el mando a Isidoro, dale el megáfono. Le voy a dar el mando a Winchester para que ponga... El de atrás es Destu IRL, ¿cuál? Vale, dale un... No, cabrones. Tengo cerveza, coronita, pero voy por detrás y le meto un guantazo ese. Bueno, a ver, ven, que se parece la barba, tío. Joder. Dale, dale, dale. Y que empiece el show. Le faltan. Con güey ha dado luz verde, ¿eh? De verdad. Tú. Se viene el chalequito. Dale, ¿eh? Oye, las hostias a melee. ¿Me quitan el chaleco, chicos? Las hostias a melee me quitan el chaleco. Porque si no, bueno, no me gasto el otro. Bueno, qué mal, así son gratis. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Pues bien, bien jodido. Bueno, chicos, espero que les estéis pasando. Vente, vente, nos vamos a dar de hostias, como en un buen bar. Sobre todo, gracias. No, hostia, por vivir, no, ¿vale? Espero que lo disfrutéis un montonazo, ¿vale? Sí, de verdad. Y os voy a comentar un evento que vamos a hacer ahora mismo. Vamos a esperar después de que canten los artistas, que terminen todo esto. Sin querer. Vamos a hacer un evento masivo para todos los que os queréis, ¿vale? Vamos a poner voy a hacer la picaña, me voy a quedar el último y voy a pegarle de hostias. Y vamos a hacer un poco, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Que vamos a poner rock duro, metal, ¿vale? Y vamos a hacer un combate a puñetazos. Voy a quedar el último se lleva 20.000 sin pegarme y luego mataré al último. Voy a hacer la de la ratilla, sí. ¿Vale? Y si me pega alguien muy duro, le pego 2 tiros. Bueno, eso a ver, es igual. Lo puedo tasear. A ver, voy a preparar el tase. Damos paso a la cantante Barbie Girl. Sí, claro. Me lo bajo a todos ahora mismo. Gracias, comisario. Pero a uno contra uno, ¿no? La misma y uf. Sí soy en la vida, ¿eh? Un poco. La verdad. Sí soy. Luego viene la gente y te dice, pero ¿estás bien? ¿Estás preocupado? ¿Algo te agobia? Y digo, sí, tú y toda tu gente, la que está aquí, me agobiáis todos. Pero no te guardo resquemor a ti ni te odio, de verdad, lo juro. No os odio, solamente quiero estar muy lejos de vosotros. Pero no os odio, lo juro. Literal, ¿eh? ¿Te pasa algo? ¿Te noto como raro, preocupado? No, 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 solamente no quiero verte adelante, ¿vale? Aléjate. Vale, vale. Vale, vale. Pues os voy a ganar. Te pasé en la fiesta así de tal, mucho, sí. Me quedo con un colega en un sitio y ya está. No te odio, solo no te soporto, eso es. Eso. No, bueno, eso no es disociar. Eso realmente es... Bueno, agobiarse. Bueno, pues
Espero que guste la sirenita, ¿vale? Venga. Vaya bofetona que me pegará ese. Hola, jefe querido. Me encanta la sirenita. ¿Cómo estás, joven? Muy bien, ¿y usted? ¿Te han pagado bien? ¿Cómo que no? A ti no. ¿Dónde? ¿Te han pagado bien? Aquí no. Usted sabe que yo canto por diversión, que se divierte la gente. Ah, coño, sí. Ah, que vienes sin cobrar, pero no hagas eso, hostia. Tienes que empezar a tener un caché, joven. ¿Entiendes? Entiendo, entiendo. Es que no, no presto mucha atención. Estas canciones son de gays. Me gustaría escuchar el heavy metal. Vamos a pegarnos de hostias. Sí, sí, sí. Me gusta el heavy metal. Pero sí. Escúcheme. Ayer... Ahora ya te juro que es mentira, es porque estoy roleando. Las canciones de Disney son las mejoradas ya, ¿vale? Y con Isidoro. Lo juraron ya. Dos versos uno. Que se aprovecharon. Si usted está a mi lado, le damos esos dos perros. ¿Cómo? Repíteme todo, no te he escuchado nada. Le repito. Que ayer en el gimnasio... Sí. Hubo un SmackDown. Nos dimos todo contra todo. ¿Qué pasa? Subí el ring con el comisario y se subió Isidoro y me empezaron a dar entre los dos. No jodas. Sobreviví. Pero bien. ¿Qué pasa? Me quedó ahí la reinita. Digo, gatos, me vinieron entre dos. Así que hoy, ahora es mi oportunidad. Es tu momento. ¿Sabes lo que voy a hacer yo? Exacto. Mientras se golpea, me quedaré en esta esquina. Y cuando quede el último en pie, le tercearé y le pegaré con una porra. Pero no me... Yo voy a ser el último que se quede en pie, no me vas a pegar con la porra. Sabes lo que te toca, joven. Pero haremos una cosa. ¿Qué te parece si eres...? Vamos a hacer un plan. Tú serás el último que quede, harás la ratilla. Y cuando quedes el último, llegaré yo. Te dejarás pegarte una paliza por mí y nos llevaremos el premio a medias. ¿Qué te parece? Me parece perfecto. Y te pagaré más por los cristales. ¿Qué te parece? Me parece espectacular. Y cuando estés reventado solo, quiero que digas que soy muy fuerte, indomable. ¿Qué dices, Henry? ¡Vete lejos! Y con el suelo, ¿no? Vale. ¡Dios! Dicho sea. Vive. Bueno, entonces me pelearé todo yo solito. Yo te voy a pegar, mi rey. Tú vale, escúchame. Tú, el moreno, el retrasado. Te pagaré un dinero. ¿Cómo que retrasamos? Escúchame. Te voy a pagar 5.000. Escúchame, hostia. Te voy a pagar $5.000 si te dejas ganar por este. Si eres, no, pero solo si quedas el penúltimo. No me queda ni un peso dolarífico. Por eso te lo pago. Yo necesito dinero. ¿Ves cómo eres retrasado? Así que voy a ir a muerto, pero no os voy a pegar a los dos. ¿Trato hecho? Trato hecho, retrasado. Yo soy muy bueno peleando. Yo no sé... Mira, mira, de verdad. Él viene conmigo. Él viene conmigo. Lo encontré en el gimnasio. Ah, es amigo tuyo. Sí. Ayer lo conocí. A ver, es conocido. Vale. Pero que tiene una mirada desafiante y parece que pega buenas hostias. Excelente, bien. Así será, pues entonces, usted, si quedáis los dos, quiero que os matéis los dos. Y cuando yo llegue al final, te dejarás pegar por mi entendido. Me han encontrado una bomba de un humífico. ¿Tienes un humanoide? Estaba en el suelo ahí, pero lo he dejado en el baño. Tíralo, no tienes cojones. Tengo de sobra. Ni si te ocurre, mago, que se me la conozco. Cuidado, ese hombre podría masturbaros sin que os deis cuenta. Es que me han enviado hoy. Es un enfermo. ¿Sí, jefe? Sí. Vale, tengo. ¿Estás preparado? En el momento en el que suene el rock duro, empieza. Se viene, Holiday. De acuerdo, suerte a todos. Y estoy preparado. Muy bien. Copa en vaso de tubo en la mano. Pie al ritmo y si me vengo arriba, muevo la cadera como si me fuese dando un espasmo. Estoy nervioso. Eso es disfrutar de la noche. Eso es. A ver. Le pasa a las nenazas que no se quedan. Ah, va a cantar el cordobés. ¡Cállate, cabrón! ¿Se va? No, todo el mundo. Porque claro, van a entrar más tarde. Se van a pegar. ¿Entiendes? Luego ya no van a poder entrar. No, el que entra no cuenta. Tiene que estar aquí. Venga, dale, Winchester. ¿Esto qué es? Esto es como un Simon dice o algo así, ¿no? Sí. Invitamos a. ¿Qué querías decirme? Sería el ganador. Sin piedad, sin piedad, porque el que tenga piedad es un pringado, hijo de... Venga, venga, vamos. Hoy me vengo, me atacaron entre dos ayer, ¿eh? Preparado, en tensión, ¿eh? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Escucha, que se han apuñalado en el baño y todo.
Bueno, yo trabajo aquí, ¿a qué dices? Por lo parece a alguien en el baño. Sí, me han apuñalado a mí, me han apuñalado a mí, Dios mío. ¿Y quién la ha apuñalado, caballero? Tú, deja de jugar bien. Que me den una porra, ¡escúchame, retrasado! No es un problema que estés apuñalado. Quiero que te golpes aquí. ¡Vamos a golpearlo! ¡Sé un hombre! Pero muerto. ¡Venga, Winchester! No, lo que le faltaba ya. Yo tengo al mejor abogado, así que el que haya sido… La negra adentro. Esa canción es de Melendi, ¿no? Parecía muy Melendi. Esta es la última canción que van a escuchar, gente. Van a terminar todos muertos. Ahora es un hijo de... Pobrecillo, se escucha. Puta que se corta el este. David, es 8 meses, grande. Joder, Estopa. En primavera. Sí, sonaba esa, ¿no? Me sonaba como Estopa. La guitarra en la cabeza. Venga, hazlo. Para, para. De Juliano, tío. ¿Escuchando cómo canta o qué? Como Camarón. Puede ser, ¿no, David? Me sonaba eso, ay, con... Pues la de esta que dice. En primavera. No sé cuál era, tío. La canción esta. Como Camarón puede ser, ¿no? Es que no lo sé, no se escucha muy bien, por Dios. Abogado de mierda. El. Al principio mira, he tenido como varias fases de transición con este hombre. Me hizo, al principio me hacía mucha gracia, después me hacía daño y después como que le odio, es muy raro, pero a la vez me hace gracia todo el rato. O sea, en todas estas fases me ha hecho reír muchísimo, ¿sabes? Es como muy raro. Es que me hace genuina gracia. ¿Cuándo empieza la bandanga, coño? Es un buen plan tirarse al suelo, ¿eh? En plan, aquí no estoy. ¿Cuánto le falta? Toma, Winchester, toma. Deberíamos tirarnos al suelo y cuando empiece la mandanga, cuando quede poco, nos levantamos. Es verdad. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Sí? No, cuando suene la música. Van a utilizar la porra las policías. ¿Qué va? ¡Estar preparados! La música está calentita. En cuanto suene, el último en pie se lleva $20,000. Venga, por favor. ¿Qué? Empieza ya, que me va a dar algo. ¿Cómo va esto? No sé, tú lo que quieras. Bueno, de aquí. Este es un buen sitio, ¿eh? Cuando empecemos a escuchar las hostias, salimos, ¿vale? Están cantando, tete. Si se mete alguien aquí en el baño, le taseo y le pego con la porra, ¿vale? Escúchame, la tele va un poco rara. Acabo de escuchar la radio y por un momento la canción, ¿eh? El que venga aquí a hacer la misma que yo, le taseo y le pego una hostia, ¿vale? Ahí va. Ya está. Me suda toda la polla, ¿eh? Tengo un plan. Aguanta aquí. ¿Me oyes? Te oigo. Aguanta aquí. El que entra aquí a hacer el mismo plan que nosotros, le traseamos y le pegamos. Mira este. ¡Vale! ¡Dale, dale con todo! ¡Dale ese! ¡Dale, Holiday! ¡Viejo Cahuete! Ya está. Listo, listo. Siguiente, siguiente. ¡Viejo Cahuete! ¡Aparta, aparta! ¡Soy pacifista! ¡Soy pacifista! ¡Soy pacifista! ¡Pegar un puñetazo! ¡Voy a hacer un loco! ¡Picolento, cabrón! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Aguanta! ¡Viejo cahuete! ¡Viejo cahuete! ¡Lo repartimos el premio, entendido, Javi! ¡Viejo cahuete! ¡Viejito cahuete! ¡Métale! ¡Macaco, tira de macaco! ¿Y el rock? ¡Picolento, cabrón! Y a 21 mil. ¡Mira, mira, mira! ¿A dónde ibas? ¡Con la llave inglesa! ¡Cabronazo! ¡Qué to! ¡No! Venía con la pata de cabra, hijo puta, tú. ¡Hostia, han matado a este! ¡Serás cabronazo! ¡Retrasado! ¡Cómo te pilla, amarillo! ¡Te voy a escupir en la cabeza, imbécil, cabrón! ¿Pero qué haces con una pata de cabra, cabrón? ¡Traidor! ¡Tira para allá, hijo de perra! ¡Rata tetón! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡A mí no, hijo de perra! Ah, vale, 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 vale. ¡Aparta, Bitifoot! ¡Levántame! ¡Te pagaré $5,000! ¡Tira para afuera, mono! ¡Me como en tu puta madre, moreno! ¡Hijo de puta!
¿Dónde han ido? ¿Tengo que reptar? ¿Han atravesado el...? No puede ser. ¿Han atravesado el sitio? Yo me interesaría saber si han traído un... ¡Qué putada, tío! Ha venido con una puta pata de cabra. ¿Cuánto pegará eso, tío? Bastante, ¿no? ¡Eres ídolo pegando con un objeto! Estoy grabando esto de locos. Tira para abajo. ¿Qué ha pasado aquí en un momento? La canción se va a acabar. Esto es un auténtico, esto es un auténtico bar motero, ¿eh? Esto sí que da gusto, sí, a hostias todos. Todos reptando. Mira, el tío pegando la peña en el suelo. Ven aquí, rositas. Ven aquí, que te voy a dar pa'l pelo, ven. Vamos ahora. Baila, baila, tú baila. Va, ve. Te sigo. Buah, tío. Me gustaría llegar en pie. Buah, pero no me da el tiempo. Todo ha pasado como debe pasar. ¿Puedo seguir reptando? Ah, que siguen igual. Buenos días. Coño, otro más. Señor, llévenme al hospital, rápido. Yo voy a ir al hospital, aunque el primer día que me encontraste me llamaste maricón. No, eso no te lo llamé nunca. Terrible el panto este, ¿no? Espérate, no. Yo no le he hecho nunca eso o algo. A nadie. ¿Pero qué ha pasado ahí dentro? Cójase el patrulla este más grande, ¿no? Ah, pues no, coge el coche del sheriff, te dejo pilotarlo. Ahora, al hospital. Uy, qué mal. Dame la llave. Henry, sí. Dame las llaves, que te lo llevo yo. Ven, te las doy, pero tengo que reptar hacia ti, espera. Que salen como gusanos. Ahí las tienes. Mira por ahí. Súbelo, súbelo. ¡Aguanta! Dale, Welker. ¡Vamos! Aquí, aquí. Sí. ¡Vamos! Maricaya sí, bro. Oye, mueve un poco. Vamos. El coche que no puedo... Ahí está. No, que no subas. Pero no subas, está atrasado, no puede subir mi coche. Vámonos. El panto de medio. Ey, me da el panto, me voy con el panto. Pero espérate, yo ese otro. Va, vamos. Nada, otro no, yo me llevo a mis compañeros. El agente ese es un retrasado. Ese, Alfredo. Entiendo que estáis recibiendo una paguita por ese puto retrasado, ¿no? Es el hijo de Isidoro, imagino, tal palo, tal astilla. Ni idea, jefe, ni idea. Dios. Mierda. A ver si con suerte. Nada, Ricky, 31 meses, muchas gracias. Y Cedric, con el tiro 1 también, muchas gracias. Ay, me falte Dios. Buenos días. Que salía ahí dentro, tú. Es una buena inauguración, Hulk. Es la mejor, de hecho. Unas buenas hostias y whisky, tío. Es en la vida. ¿No hay ningún sanitario? Asistencia. Ahí estás. Pero a ver si le pueden atender. La vida misma. Es la mejor de la fiesta, coño. Qué guapo. Qué cabrón, tío. Entró con una pata de cabra, tío. Hostia, debe pegar más. La pata de cabra pegará más que la porra, supongo, ¿no? La porra. No sé si pueden tocar los parámetros de daño que hacen las cosas, pero yo recuerdo que antaño, en mis tiempos, mozos, la porra se podía reducir el daño y se hacía como que durase mucho para las manifas, ¿sabes? Cuando había manifestaciones en servidor o lo que sea, se cogía las porras y me bajó de 2 golpes, ¿no? Es una locura, tío. Está muy roto, la verdad. Y antes en las manifas, lo que hacía, se ponía la porra a la poli y pegaba de hostias porque la gente se moría, se para rolear como que había disturbios, está muy guapo, la verdad. Hala. Más algún día sin pants. Y bueno, creo que era por el pof, ¿no? La imagen que había. ¡Ay, me falta! Primavera. No. Calvo tu padre, Camila, ¿qué te cuento? Y más calvo se va a quedar de tener que aguantarte, que ya bastante es. A ver. ¿Qué ha pasado ahí dentro, por Dios? Pues, ¿qué ha pasado? No hace más que salir gente. Lo que pasa en los bares, que la gente acaba hostias. Sí, ¿no? Claro. Vaya tela. No me parece un buen bar si no se acaba hostias con metal. La verdad es que sí. Sí. Yo me voy, tengo que hacer eso, hay que trabajar. Sí, estoy esperando a un colega. No, el Fix PJ no quita el chaleco, ¿eh? Eso lo tienen parchado. Vámonos. Vámonos, jefe. Retrasado, bájate, yo voy ahí.
Sí, hombre. Bueno, vale, pero ¿por qué es tu coche? Cuidado, pero no le des con la puerta, hombre. Cuidado, Zerif, que está mal. Sí, vamos. Oye, Zerif. ¿Qué quieres, recluta retraso? ¿Me tiene ahora usted más cariño? Un poco más, sí. Cuanto más lejos estás, más te quiero. Eso es un amor extraño, ¿eh? A partir de ahora serás el recluta retraso, ¿entendido? Entendido. Es una orden directa de un superior. Quiero que a todo el mundo le comuniques que a partir de ahora te llamen recluta retraso. Escúcheme, agente. Este hombre se llamará así, ¿entendido? Me parece correcto. Dígaselo. Hasta luego, recluta retraso. Bien. Adiós. Suerte en la fiesta. Yo me voy ya. Que vaya bien, Zerif. Adiós, recluta retraso. Espero que mejores. Y cuando te vuelva a ver, espero que seas un hombre de una puta vez. La próxima vez no te volaré casi la cabeza. Cago en Dios. ¡Qué detalle! ¡Qué detalle! ¿Qué es eso? Es el... ¿Cómo se llama este, coño? El Dumbo. Parecía Dumbo, tío. Era como un elefante muy chiquitillo con la... Dígame, don Luis. Hola. Muy buena, Williams. Quería hablar con usted. Vamos a vernos, sí. Voy al norte. Yo estoy por acá, por el Lector. Copy. No le he entendido nada, he dicho, hostia, que te llaman a Eugenio, que tenemos el pedido. ¿Estará Eugenio? Claro que no, nunca está. ¡Ah! ¿Qué perrillo? Nunca está, tío de locos, me cago en Dios. Y no es... A ver, bueno, son ya las 9. Bueno, no es tarde, realmente, Qué cabrón, es que este cabrón inicia directo a las 12 de la mañana, tío. Me cago en su puta madre. Madre. Ah, hoy no estuvo ya, ¿no? Vale, tengo que hablar con los compis. Cuando venga Slytherin le pido a los compis. Lo que pasa es que los compis no saben qué pagarme. Acércame, por favor, comisaría. Te acerco, pero Filadelfo. Quiero que le envíes este mensaje al mecánico de esta ciudad. Dímelo. Mañana quiero los vehículos. Vale, haré llegar. ¡No hay sitio! Toma. ¿Qué tal? ¿Has rayado la cebería? Bueno, sí, ha habido una rayerta muy intensa, la cual he ganado. ¿Qué dices? ¿Qué ha pasado? Nos hemos pegado, como si fuese el Resurrection Fest. ¡Ah, tía! ¡Te vas a caer! Se ha caído. Vale, vaya paliza, cuidado. ¡Ay! ¡Dios! ¡Oh! ¡Este es el de entrada, cabronazo! ¡Deberían expedientarte, imbécil! Dime, Trace, hijo. Willy, ¿quién va a con el taser que me lo cargo aquí mismo? Filadelfo. Dime. Ve, búscalo. Digo, Filadelfo, que buen día, que aquí os dejo. Ah, gracias, gracias. Adiós. Te tengo un buen día. Cuidado mucho. Vámonos. Un momento. A ver, tío, no creo que salte el radar ahí, no me jodas, a 10 por hora, tío. No es posible, ¿no? No, ni nada, cabrón. A 10 por hora, tío. Bueno, claro, sí. Es que, a ver. Un momento. Voy a ver si salta. Hostia. Vámonos. Ya, los puedes entrenar malados. Pues por eso está, para que espabilen, tío. Que dejes de hacer el imbécil. Claro, una pregunta. La multa... Va, porque claro, el coche de patrulla no está a matrícula del jugador, entiendo, ¿no? Entonces, ¿la matrícula va al jugador que lleva el coche? Imagino que sí, ¿no? Porque eso me haría mucha gracia, la verdad. Debería, ¿no? Sí, puede ser. Yo lo sé. Yo me encantaría, la verdad. Pero, rollo, no puedes entrar a esa velocidad ahí dentro. Y lo hago por su bien, de verdad. Y esto también lo voy a hacer por el bien de las personas de esta ciudad. Para que empiecen a moderar su velocidades. Mi parte favorita del día, sin duda. El inicio. Aquí no se ve. Ah, hay reset. Fuck. Bueno, da igual.
¿He hecho favoría? Sí, perdóname, Mark. He cometido una errata. Discúlpame. Pero, chicos, yo nunca diría favoría, ¿eh? Nunca he dicho favoría, chicos. Yo jamás diría eso, ¿eh? Nunca cometería ese error gramatical. Yo escribí el diccionario de la RAE, cabrón. Yo jamás diría favoría, ¿eh? Cuando sale, no, cuando se reinicia el server se quitan, supongo. Todos los props y el reinicio del server es para quitar, de hecho, esa mierda que va cargando el servidor a lo largo de las horas. Las armas que quedan en el aire, esas cosas, ¿no? ¡Uep! Estaba viendo el clip de ahora en lo del humo. Hostia, ¿me pasáis el clip del humo, por favor? Quiero verlo, ¿eh? La inauguración muy bien, tío. Pero uf, mucha gente, tío, me agobia, ¿sabes? He durado la parte guapa, que es la de las hostias, y fuera. Y la del humo. En primavera... Hay peña por ahí. A ver, vamos a ver quién está. Hay que controlar quién viene al norte. ¿Qué pasó? Vengo a hacer mi comprobación diaria. ¿Cuántos de aquí sois del sur? Pues todos los presentes, creo. No. Voy a replantear, voy a repetir la pregunta. ¿Quién de aquí es del sur? ¿Tú no eres del sur? Ah, del sur, joder, estoy entendiendo. Perdón, soy del norte. Ah, bien, bien. Ruta 68. Perfecto, perfecto, bien. Seguid así y disfrutad del día, por Dios. Estábamos haciendo twerking. Escúchame, fulana, eso es muy del sur. Se me has liado, la has liado tú sola. Más te vale bailar algo tejano. Como bailes esa mierda, te pego dos tiros, ¿me oyes? Estamos practicando bailes. Estábamos bailando, exactamente, ahora mismo. Estábamos sí, enseñando. Sí, a ver, bailando que estaba bailando antes, ya. Dale. ¡Vamos! Dale. No. Espero escuchar country. Dale. Porque tienen vergüenza, yo bailo, porque tienen vergüenza. Baila. Dale. Ahí está, era eso. Bueno, ese me gusta a mí también. Ah, sí, mira cómo te bailo. Míralos. ¿Tú mueves ahora para el otro lado? Vaya flow que me lleva. Ahí está, muy bien. ¿Qué nivel de baile tienen aquí la gente? Madre mía. ¿Por qué no siguen de más? ¿Por qué no siguen? Es que me gusta ver a la gente bailar. Sí. Yo no sé bailar. Es que esto es otro arte, ¿eh? Sí, madre mía, qué nivel. Pero míralos, parece un abuelito bailando. Muy bueno. Muévete otra vez. Parece un abuelito bailando, ¿sabes? Deberían hacer una actuación todos los Serify bailando. Yo creo que podrían. ¡Corazón de perro! ¡Señor Burn! El diablo con dinero. Hay que quemar la suela. Listo, que vaya bien, señores. Adiós. Hasta luego. Adiós. Qué temazo, tío. No hay un tema que más me haga en plan de que te vengas arriba que este, ¿eh? Es que, Dios mío, mira esto, ¿eh? Escucha esto, ¿eh? Burns, con el corazón de perro, señor Burns, el diablo con dinero. Buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Quién es usted? Yo soy uno de los semigerentes del Badulaque, de la ruta 68. ¿Pero qué gerente? Si pareces un micrófono. Ya, pero... Bueno, mi nombre es Freshman. ¡Freshman! Y bueno, quería tratar... no ahora, porque si viene así un poco de mal tiempo... Sí, lo de... tú. Sí,
Sí, sí, sí, sí, lo del... Sí, la, estoy un poco hasta los huevos. ¿Puedes repetir el sonido? Ahí está. ¿Qué sí, es el móvil, que es una puta mierda. Estoy hasta los huevos, no quiero cambiar el sonido. Sí. Bueno, pues... Hostia, está esperando por mi colega, que es el... El que, bueno, se encarga más del tema administrativo, que está al llegar también. Y quería concertar una cita, pues, con usted. Sí. Para resolver el tema de los convenios. ¿Los convenios de qué dice? ¿Con el sitio aquí del sur, del norte, digo? Sí, no, del sur no, del norte, claro. Del norte no, porque yo el sur me da asco. No, sí, sí, a mí también. A mí también, tú dices lo mismo. ¿Entiendes? Y eso, que nada, que quería concertar una cita con usted para arreglarlo con mi socio y así dejar el convenio ya cerrado, realizado, y poderles hacerles entregas pues más baratas, que tengan ustedes suministros y cerrar el acuerdo, por supuesto. Le voy a dejar. Sí, me parece bien. Bien. Puto móvil. Me parece bien, sí. Pero le diré algo. Sí. A ver, mandadme el grid del humo, por favor. Mandadme el grid del humo, porfis. Me encantaría mucho, la verdad, que mandaseis el grid del este. Mira, hay un cover de esta canción, ¿eh? A ver. A ver. ¡Toma! Uf, me gusta. Bueno, la instrumental suena muy dura, ¿eh? Pero me gusta más la original. En teoría era Tito Puente, ¿no? El pavo. Hacían como la mención a Tito Puente, ¿verdad? A ver. A ver. Pero no tengo la versión en HD, tío. No, no está aquí. No la encuentro. Es que se escucha un poquito flojeta desde aquí. Está aquí. A ver. Esta. Ya me escucha mal, tío. A ver. Esta. Aquí suena estudio. Oh, let go. Na, 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 na. Burn. Con el corazón de perro, señor Burn. El diablo con dinero. Bah, es buenísima, tío. Die and cry. Carulo Dancibo, eu tô justo a tempo para este temazo. Oye, esto era por en el episodio que hacía el casino, ¿verdad? Que era como... ¿verdad? O era en la parte en la que ponía el... tapaba el sol, no me acuerdo. No, era el del casino, creo, sí, sí. Uf, mira esa flautita. ¡Radio! ¡Espantoso! Ah, cuando le dispara, ¿no? Claro, cuando tapa el sol, efectivamente. Con el corazón de perro, señor Burn. El diablo con dinero. Qué buena, te lo juro, es una puta... Pensad que esto sale en una serie en dos minutillos ahí de repente y han hecho esta puta obra de arte, ¿eh? ¡Fua! Es brutal, tío. Brutal, brutal. A ver... ¿Quién mató al señor Barnes? El mejor capítulo de Simpson no acepto discusión. Para mí, el mejor capítulo de los Sims, uno de los mejores, es el de la masonería. Cuando sale lo de que serían los Illuminati, ¿no? Que hacen una referencia a los masones, ¿no? Para mí ese es puta crema. La verdad, es como el más top, tío. Es brutal. Los canteros, que la canción de los canteros también es Dios. ¿Verdad? Había una canción de los canteros. Esta. Bueno, claro, esta es en español. Igual os da la de We Do.
Sí, amigos, esto es en español y no quiero que lloréis, ¿vale? Voy a ponerlo, es verdad, en LATAM. A ver, no he escuchado nunca la versión de LATAM. Latino, a ver. ¿Cuartel general de los magios? ¿Le habéis llamado magios a los canteros? ¿Los magios de qué? ¿De Hogwarts? Luego venís aquí, a decir que os tomáis, que los españoles nos tomamos libertades para hacer el ridículo los doblajes, ¿no? Los magios, dice. Lo hizo un magio, ¿no? Claro. Y canteros, tío, canteros es la polla. ¡Nosotros! ¡Goff! Me mola, ¿eh? ¡Nosotros! Y aquí en español, a ver en español. Nosotros. Nosotros. Es Goff, ¿eh? Es, claro, me toca de cerca porque yo una vez estuve ahí, ¿no? Yo también tuve el anillo de masón de Twitch. Lo tuve, me lo retiró Ibai hace poco cuando me fui de COI, me quitaron ese anillo, pero tengo buenos recuerdos, ¿no?, de esa época en la que dirigíamos completamente el mundo y en la que nosotros elegimos a Pedro Sánchez como presidente de España, ¿eh? Recuerdo esos tiempos, tío. Además me pilló a mí justo en elecciones, así que recuerdo haber votado y haber dicho, si quiero a Pedro Sánchez aquí dentro. Ha salido calvo, le ha cargado el pelo como a mí. A mí no me carga nunca. ¿Qué hostia tienes? Es que está el meme ese, ¿no? Del PSOE, tío. De que a los streamers los financia el PSOE. Ojalá. Buenos días, micrófono. Buenos días. Freshman. Sí, Freshman, cuéntame. Eso, como le decía a mi compañero. ¡Entra dentro! ¡Hablemos dentro! Sí, claro. ¿De dónde es usted? Yo soy de Virginia. Ya pensé que eras un español de esos. No, lo que va. Claro, es usted. Sí. You're a fucking American guy. Oh my god, yeah. Speaking our language. Oh, I'm good, man. God damn it, you're from Virginia. Yeah, man. That's right, I'm from Texas. Oh my god. The Texas is a really good place. I'm pretty sure it's not the best accent I have seen in this land. But I'm pretty sure that you are from Virginia. That's right. Of course. That's right, man. Oh my god, damn. I'm from Texas, bitch. Oh my god. ¡Chorbe! ¿Qué? Ha dicho no, chorbe, no, no, el chorbo. Yeah, claro, normal. Yeah. Yeah, you're speaking like you were talking about the fucking company. Yeah, man, but the company is a... No. It's not the company, it's the company. Ah, it's the company. Convenios. Convenios. Yes, okay. Well, I tell you. Oh my god, I'm so nervous. ¿Quieres hablar? Sí. Venga, sí. Déjate de hostias. No eres de Virginia. Sí. Tienes acento de California, cabrón. No me engañas. Es que mi madre es californiana. Lo sabía. ¿Ves cómo soy un genio? Costa Este, tú ya sabes. Por un momento pensé que eras un gallego de esos.
No, qué puto asco me dan los gallegos follándose animales y consumiendo cocaína, hijos de puta. Es que dan todo el asco. Sí, a ver, dime. Bien, como le decía, pues eso, que mi compañero viene en 30 minutos y si quieres, bueno, ya puedo tratar el tema ya tranquilamente. ¿Me entiendes? Entiendo, sí. Claro. Entonces, bueno, pues yo necesito su apoyo y sus papeles, claro, que los tiene él. Para hacer el convenio, ¿y tengo que pagar algo? Bueno, simplemente pagaría la comida y vida. ¿Tengo que pagar algo? Mejor precio. No, qué va, hombre. ¿Cómo le harías a un hombre del norte que pierde su tiempo, lo gasta y lo invierte en hacer que a ti no te roben esos morenos del sur? ¿Cómo le vas a hacer a un hombre gastar su dinero? Me invitaría, supongo, que a un café. Sí, por supuesto. Es que, de hecho, mi compañero sé que trae los puros para su detalle. ¿Me entiendes? Ah, sí. Y bueno, es el detalle. Por eso, a ver, hay un par de detalles para tener con barra usted y toda la cúpula de sus compañeros. Claro. Entonces eso. Sí. Saludos, sheriff. Aquí dejando mi contribución mensual. Disponible, pues yo me paso y le pego un aviso aquí a bien. La señorita. En media hora estaré aquí. Y escúchame, a Lilith no le hables mucho. Es muy racista. Mira, atiendo, ¿eh? Quédate quieto. A ver. Este tío es gallego. ¿Has visto? También odia a los gallegos, sobre todo a los murcianos. Sí, veo que la camisa me ha quedado de puta madre. Sí. En el norte tenemos ciertos... No es que seamos racistas, tenemos ciertos límites étnicos. La definición es tener ciertos límites étnicos, no xenófobo ni racista. No me gusta que me llamen racista, no lo soy, de verdad. Yo, claro, pero pues, es que son una plaga también. ¿Sabes, Chorcolis? ¿Quién es una plaga? Pues todos esos españoles de... ¡Racista, cabrón! ¡Eso es un delito de odio! No. Bueno, disculpe mis palabras. Ya. Bueno, me llama aquí mi segundo. Ahora me tenemos a media hora, ¿entendido? Sí, por supuesto. Vengo por aquí. Gracias por su atención. Vale, bendito. ¿Me entiendes? Espéreme aquí, sí. ¿Cómo estás, Enicerin? Ah, espero, sí. Pues muy bien, ¿qué pasó, güey? Estoy aquí hablando con un micrófono. Me dice algo de un convenio. Tenemos en media hora tenemos que venir, ¿entendido? Recuérdamelo. Vale. Bien, listo. En media hora venimos a comisaría y hablamos con el chaval. Ahora, en otro orden de cosas, hay que hacer algo con Luis. Ya sabes, Luis. Luisillo. Comunica. Como yo, sí, sí. Es parecido al tío este, habla igual que él. Como tú, igual, también habláis igual. Sí, sí. Vale, escúchame, Slytherin. Sí, te escucho. Vente, sí, por favor, si es posible. Escucho doble, Slytherin. ¿Has cambiado de móvil? Sí, compré uno nuevo, güey. Pues te escucho un poco peor, escucho como doble. Sí. ¿Y por qué? ¿Qué le pasa a ese micrófono, Slytherin? Pues no lo sé, F. Ya, vale, te espero en el aparcamiento, Slytherin. Vale, sin problema, F. Oh, Dios, cambié de móvil ya, coño. Dios santo, qué mierda de móvil. Ya está aquí, F. No dejes de sorprenderme, Slytherin. Eso es un punto más para tu casa. Hablemos con Luis, vamos. El diablo. Mira, te voy a poner una canción, Slytherin. Vamos a bailar salsa. Vente, ¿sabes bailar salsa? Por supuesto que sí, jefe. Tú que eres latino, tienes que tener eso en las venas, vamos. Sí, espérate. ¿Cómo era? Music. ¿Cómo era lo de la... ¿Cómo era el comando, chicos? Era... ¿Cómo era, tíos? Racistada. No, a ver, hombre. Para una cosa que no es racista, cabrón. Radio, ¿no? Vale, sí. Uy, no. Esta no es. No. Esta no es. ¡Ah! ¡Baje las ventanas, güey! ¿Cómo es el volumen? ¡Usted, qué guapo! Aquí no se escucha bien.
Jaime, súbate ya. El diablo con dinero. Ya, la puerta, sí. ¡Es un perrón, Efe! ¡Sí! ¡Toma! Entro y veo esto, lo peor es que no me extraña. ¡Aurora! Con el corazón de perro, señor Ball. El diablo con dinero. And cry in hell and run. Para pa pa pa. Es una cumbia, F. No es una cumbia, Ritterin. ¿Qué es, güey? Es una salsa. Vale, pues eso, lo que sea. Es que nada, no conozco la boloñesa, güey. Parece mentira. ¡Qué buen uso de mis impuestos! ¡Literal! Literal, tío. Claro, es que realmente es eso. ¡Buenos días, mis amigos! ¡Hola, Mina! Esta noche tenéis lo vuestro. Ah, no, no se preocupe. Mira, yo le quería preguntar una cosita. Pregunte, güey. Mire, yo tenía pensado en hacer, no sé si ustedes conocen las carreras estas de aceleración, ¿sabe? De que la gente pega el acelerón y van rápido, todo en recta. Sí, lo que hace un coche cuando acelera, sí. Sí, pero hay dos tipos de carreras, las que van en circuito y las que van solamente en línea recta, ¿sabes? Ah, la del orgullo ese, la del orgullo gay, las race. Correcto. Esa. Pues eso, le quería preguntar a ver si habría alguna manera de así entre nosotros hacer la vista gorda, de acabar haciéndolo acá, ¿sabes? En medio del pueblo, Luis. Sí, pero escuche, mire, yo si quiere... ¡Hay niños! Ya, pero nosotros cogemos, cortamos un poco la carretera, ¿sabe? Y después yo dejo que usted dé el aviso y vengan acá con lo que usted quiera y todo el mundo se va, ¿sabe? Y usted se lleva el mérito de haber desarticulado todo esto. ¿Qué quieres? ¿Hacer una escena falsa para que tengamos su mérito de haber desarticulado una carrera ilegal? No, realmente sí. Quiero poder hacer la carrera. Ah. Claro, queremos hacer la carrera y tú te vas a llevar el mérito. No, pero yo no necesito ningún mérito, a mí me suda la polla. Hay un total de 0 delitos por día aquí. Sí, es que lo tengo muy seguro, todo el norte. Claro, la cosa, lo que podemos hacer es... Es que claro, aquí hay tantos niños, escúchame Luis, no piensas en los niños, no tienes hijos. Sí, sí pienso en los niños, pero yo corto las intersecciones así un poquito, aviso a toda la gente días antes, ¿sabes? Voy por aquí andando, mire señora, tenga cuidado este día, lo hago de noche para que los niños no estén en la calle. Vale, mire, avíseme a todos los habitantes de esta zona, yo también les avisaré. No pueden salir los niños a la calle, ¿entendido? Imagínate que vas en coche, cruza la calle un pequeño chaval y te lo vuelas. ¿Qué no, pasa? Yo lo hago de noche, para que, ¿sabes? A altas horas, para que los niños no estén fuera. Bueno, vale, mira, ¿cómo lo ves, Slytherin? Pues yo creo que es viable, güey. Es viable, sí. Además, no necesito ni que vaya... No vamos ni a venir siquiera. Si la gente, mire, reúnanme aquí, hablen con todas las personas del pueblo. Si usted me da su palabra de que la gente está de acuerdo, no importa. Sí, claro. Yo por eso le digo. Y después ya si quieren... Vienen acá con los coches, ya una vez así ya medio que haya terminado, ¿sabes? Que no, o sea, al principio. Eso sí, y ya Luis. Si quieren desarticular aquí lo que sea, pues ya me dices. Eso sí, Luis. Una comisión tiene que haber, claro. Claro, claro, como todo, no te preocupes. Mire, yo quiero hacer, para incentivar a la gente, yo quiero hacer prácticamente
pues que sea íntegro para premios. Pero bueno, del premio, ¿sabes? De ahí puedo sacar un poquito y bueno, ¿sabes? Hacer la vista gorda y dejarlo con un sobrecillo. Sí, sí, si hay sobre, hay paraíso. Por eso le digo, pero nosotros no tenemos la intención de quedarnos dinero, ¿sabes? Yo lo que quiero es hacer una inscripción, si eso, pedir un poquito a alguien y listo. Hay un mirón. Sí, sí, lo he visto varias veces. Sí, anda pasando con la mano. Bueno, igualmente no os preocupéis, que es verdad, estamos en el norte, nos conocemos todos. Claro que sí, güey. Pero ya he visto esa moto pasar dos veces, y nadie pasa dos veces por un pueblo tan pequeño. No, quien pasa es porque viene mirando de nuevo. Sí. Bien, pues listo. Bueno, pues, me parece una buena idea, entonces, joven. Si tengo su visto bueno, perfecto, tiro para adelante con ello. Sí, sí, dale, dale. Un sobrecito le dejaré. Excelente. Excelente, venga, perfecto. Busque quién es, hijo puta. Sí. Y por cierto, sí, le iba a preguntar, ¿usted por casualidad no conoce algún grupito que haya llegado paleto o algo así por el estilo, que anden como por el aserradero o algo así? ¿Un grupito? No, mira, lo último que tengo en constancia es que han venido unos tíos a tirotear por aquí. De hecho, tengo que daros un par de información esta noche. ¿Aquí a Sandy? Sí, sí, bueno, concretamente venían a tocarme los huevos a mí, seguramente. Ah, ¿qué me dice? Unos graciosos, que sé quiénes son, y uno de ellos tendrá que morir, sin duda. Ahora deje sentar un precedente. Por cierto, que no le pregunté. Sí. Aquel día que yo que estaba delante, pero vino un taxi y le secuestró. ¿Qué tal le fue? ¿Todo bien? Pues son exactamente los mismos. Ajá. Soy, pues, ¿sabes qué pasa, Luis? Soy un hombre tan bueno que a uno de ellos lo tuve delante mía con un revólver en la sien. Y antes de matarlo les daré una oportunidad y les dije, no me molestéis más ni a mí ni al norte. Y sabes, de bueno soy tonto. Ahora han venido a molestarme de nuevo. Pero bueno, no importa, lo cogeré y le mataré de nuevo. Y si me hace otra vez otra vez, mataré al siguiente, así hasta que no quede ni uno. Sí, sí, me parece bien. Listo, pues señores. Pues listo entonces, que vaya muy bien. Me van avisando, avísenme antes con previo aviso en el móvil, sí, tal día. Todavía tengo que organizarlo, yo es que primero quería hablar con usted antes de ponerme a organizar nada, ¿sabes? Excelente. Teniendo el visto bueno, pues perfecto. Bueno, tienen, por cierto, su cargamento ya se lo traeré, ¿entendido? De acuerdo, no se preocupe. Bien. Señor Henry. Dígame. Que se le olvida Slytherin, ¿eh? Chaleco de Lost. ¿No lo has visto, seguro? Oh, chaleco de Lost. Bueno, he visto a uno de los moteros de los de abajo venir hacia el hielo, pero solo era uno aislado y se fue. Pues mire, si usted alguna vez quiere coger como por el aserradero para arriba, así como tontorrón que no quiere la cosa. Sí. Pues se pasa, ¿sabe? A darse una vueltecita, a ver qué ver. Cuando me traigan los 4x4 nuevos, iremos. Echaremos un vistazo. De acuerdo. También le digo, no me sea abasto y me vaya con los coches de policía, ¿sabes? Escúchame, también, Luis. No le voy a decir cómo hacer su trabajo. Sí, de acuerdo. Yo voy a ir con mi coche y con mi traje. Y quien me lleve la puta contraria le pego dos tiros. De acuerdo, sí, sí. No le voy a decir cómo hacer su trabajo. ¿A usted le gusta quitarse la chupa, Luis? No, ¿Ah, que no? Pues él siento exactamente lo mismo. ¿Ves cómo somos iguales? Sí, 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 lo entiendo. Por eso no le voy a decir nada más. ¡Eso es! ¡Que vaya bien, jóvenes! Que vaya bien, pero que no se olvide Slytherin, que no sé por dónde se metió, ¿eh? ¡Disparos! ¿Dónde? Pues no lo sé, por acá para adelante parecía. A la izquierda, F. A la derecha, güey. ¿Qué ha pasado? El vato ese. Así, el vato ese. ¡Tiros! ¿Dónde está, güey? Se ha ido para el motel. Vale. Vale, vale. Tírale, tírale, F. Vamos. Empezamos bien el día, vamos, Slytherin. Ese cabrón tenía algo, ¿has visto? ¿A dónde se fue, F? Al motel, dijeron, por aquí. Se habrá ido por esta pista, imagino. ¿Qué pasó con nuestros coches, Efe? Bueno, hablé con el mecánico, pero estaba liado con otro y bueno, una cosa lleva a la otra, ya te contaré. En teoría, mañana deberíamos poder tener un margen de hacerlo. Me gustaron mucho los que vi. ¿Te dejó hablar a usted con el mecánico, güey? Pude hablar, sí, pero no hubo tiempo, ¿sabes? Vale, óigame, jefe. Hey.
si le decimos a los gastos que nos traigan el chingón ese de mierda, güey? ¿Al otro? Vale. ¿A ti te parece bien que le metamos la bala? Pues capaz que no, pero qué sé yo, pues darle un sustito. Ya, pero... con estos tíos, el susto ya lo llevaron. Si le metemos otro susto, será otra vez lo mismo. Y ya va a ser raro, Slytherin. Eso es tomarnos con el pito en sereno. Pues háblenos con el gobernador, jefe. Lo hablaré, tenemos que sentar un precedente, Slytherin. Si no, la gente se lo toma a broma. Hablé con el gobernador. ¡Gobernator! ¿Sabe lo que podríamos hacer, jefe? ¿Qué? Pues qué sé yo, pues también podríamos hablar con el vato ese que me insulta. Secuestrarlo y hablar. ¡Párese, párese un momento! ¡Párese, párese, párese! Espérese un segundo. Podemos ir, jefe. ¿Pero por qué le taseas, Slytherin? ¿Cómo dice? ¿Por qué le has taseado? Pues por una cosa, güey. Ah. ¡Recuerde! Lo dejaron mal, lo dejaron... En 30 minutos en comisaría, ¿entendido? Sí, sí, sí. Bueno, 20. Señor, ayuda, lo llevo al hospital. Señorita, como le auxilie usted la siguiente. ¿Pero por qué? Dale, Slytherin. ¡Está mal! ¡Ay! ¡Ay, qué! ¡Eso es de advertencia! ¡Corra, corra, advertencia. Corra! ¡Corre, insensata! ¡Corre, insensata! ¡Corra, que tuvo suerte! ¡Has tenido suerte! Listo, listo, ya está, Slytherin. Escúchame, joven, en 20 minutillos hablamos. Sí, sí, sí. Siento sí, mucho que le hayan taseado, no sé por qué lo ha hecho mi compañero, no sé quién es usted. Yo soy Freshman es él, es un superhéroe. Lo que pasa es que se ha puesto pelo. Como Spider-Man, ¿cómo que se ha puesto pelo? ¿Quién? Que yo soy Freshman, no sé de quién hablas. Es Freshman. Escúchame, Slytherin, si no crees en los superhéroes te diré un argumento real. Mira mi placa, Slytherin, quiero que la miradla los dos. Señor, creo que se confunde con mi súbdito, mi trabajador. ¿Veis esto? ¿Ese no es el calvo, güey? No, este es Freshman. Discúlpeme un momentito, jefe. Sí. ¿Ve usted mi placa? Un segundito, jefe, ahora le dice lo de la placa. Sí. Señor, le pido humildemente disculpas por haberme equivocado taseándolo a usted. No era mi intención, güey. Lo así lamento muchísimo. Bien, gracias, Slytherin. Ha sido gusto, toma, coño. Espero que no le haya supuesto a usted un toma, percance demasiado grave. Escúchame, Slytherin, ¿cómo has podido confundir a Freshman con Fishman? Mira. Es que la última vez que lo vi llevaba esa moto, güey. Ya, cierto. Casualidades es que de la vida. Pero es que yo vengo andando. Toma, esto es para ti. Como un premio de amistad. Gracias, güey. Claro, este es más majo que el otro imbécil. Es que sabe, mire. Le contaremos un secreto, Freshman. Mire. Sí. A Fishman queremos matarle. Entonces, esto lo hacemos un poco por cautela, jefe. Jefe. Sí, dime. Óigame, que la chica esa pues está chismoseando, Bueno, no importa, suba el coche, vámonos. Vámonos, Slytherin. Adiós, Freshman. Que, por favor, siga estando bien el pueblo. Of course, my friend. Goddammit. Freshman. This guy is from California, you know. We have stolen car, robbery in progress, over. Un robbery in progress, ¿has visto? ¿Qué es ese hombre subido allá arriba? Nos pilla como lejos, a un par de miles de kilómetros. ¡No se tire! ¡No se tire! ¡Señor, no se tire! ¡Ahora por él! ¡Corre, Slytherin! ¿Se cayó? Sí. ¡No, no! ¡Señor, no se tire! ¡No haga ninguna locura! ¡Ninguna locura! Con esta, que es más contundente, güey. ¡Métale! ¡Oh, vaya! Ahora sí que ha caído, ¿eh? ¡Señor! ¡No haga ninguna locura, señor!
¡A mis brazos! ¡Vamos! Hostia, cómo le cuesta, coño. ¡Vamos! ¡Eso! ¡Ay, conmigo estás! ¡Perfecto! Ahora seguir con su vida, señor. No cometa usted ningún... ¡Ah! Ya está el Slytherin. Vale. Lo tenemos. Otro caso resuelto. Se lo contaré a la BBC News. Another case solved by the sheriff. God damn. Es Homer apagando la luz con pistola, ¿cómo? F. ¡Oh! Adelantamiento indebido, Slytherin. Por supuesto que sí, F, yo también lo vi. ¡Apaga el motor, güey! Señor, no sé quién es usted, no le conocemos en absoluto, pero usted ha realizado un adelantamiento indebido. Pues agárrame todo el pepe. ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho, joven? Quédese quieto. Me voy a hacer trabajo. Ni siente ni padece. Ni siente ni padece. Bueno, pues nada, habrá que confiscar el vehículo. Vale, me cargo, güey. Llámele. Hostia, cuánta gente, ¿no? ¿A dónde van ustedes? ¡Hijos de puta! Es que has pasado de nosotros, tenemos que reanudar el tráfico. Es tu problema, no es nuestro. No lo hagas, Connor, te lo digo en serio. Mira, o sea... ¡Connor! Cuatro días, los cuatro días tranquilos de toda mi vida. Connor, escucha un momento, mira. Te voy a decir algo, ¿eh? Te he dado el alto con un arma de fuego. Te has dado la fuga tras haber adelantado en mi condado por línea continua. Y cuando te paro, me has ignorado. ¿Qué crees que voy a hacer, Connor? ¡No, dime! ¡Igual aquí tienes tú la puta razón! No hagas el moñas, Connor. Dile que baje el arma. Baja el arma, Slytherin. ¿Y bien, Connor? ¿Sabes en las películas del viejo este cuando te acercan la mano la dramática al bolsillo izquierdo? ¿Cómo dices? Para desenfundar un revólver. Sí. Vale, un segundo, Connor, quédate ahí, ¿eh? No hagas nada. Un momento. Y bien, Connor. ¿Qué quieres? ¡Métele, métele, métele! Ya está Muy buen trabajo, Connor, gran duelo. Pero esta vez he ganado yo. Adiós, muchacho. Cuídese, Laurence. Que tenga muy buen día, güey. Creo que quería más, Efecito, es el momento, güey. Efe. Otra victoria, Slytherin. Sí. Pues como siempre, güey. Dime. Que me dé un tantito, güey, y no hable.
Sí. Ah, buen momento, Bien, llevo esperando esta llamada días. Voy a hacer algo en lo que no vais a poder resistir a responder. Me pareció un momento propicio. Me da lástima, se ha quedado tirado el Ithiri, pero es cierto que esta vez, creo que por una vez, la culpa ha sido de él. Esta vez fue culpa suya, Esta vez no hay por dónde cogerlo. Qué grande es el abogado, tío, es un puto genio, tío. Me hace una gracia, loco. Henry Eastwood, sí, tío. O sea, creo que es la primera vez que se lo merece de verdad, O sea, no es broma esto. Pero la primera vez. ¡Quieto ahí! ¡Apague la moto! ¡No haga ninguna gilipollez! ¿Me oye, señor? ¡Bájese de la moto! ¡Alce las manos! ¡Gírese! 280 grados. Esos son 360, un poco menos. 280. Esos son 60. Esos son 200. ¿Esto sumado a antes o es nuevo? Yo me entendí, Aclárate, señor. 260 grados. Ahí. Eso son 10. No, he sacado el cartabón y la escuadra y son 280. Ciertamente tiene razón, Eliezer. Bien. ¿Qué hace usted por aquí? Quítese el casco. Hola. Sí, ¿cómo está? Mire, le voy a hacer una pregunta. Usted lleva deambulando por aquí dando vueltas un buen rato, ¿no? Sí. ¿Por qué motivo? Pues porque vivo aquí y porque me estoy dando una vuelta con la moto. Déjeme el DNI. Lo tengo en casa. Lo digo mi nombre, si quieres. ¿Cómo te llamas? Matt. ¿Matt qué? Matt Wilson. Búscalo, Lizery. Vale. ¿Y en qué le trae dar vueltas por aquí? ¿Con qué motivo lo haría? Un gasto absurdo de gasolina. Bueno, hace una buena noche para dar vueltas con la moto. Ya, sí. ¿Y por qué debería fiarme de usted? No se tiene que fiar de mí. Yo le digo lo que estoy haciendo. ¿Qué está haciendo? ¡Ay, me falte Dios! Dando vueltas con la moto porque hace una buena noche. Usted me suena de algo. Me suena como de haberle ya arrestado una vez. No lo sé, señor. Sí. Recordaría ese tono de piel, sí. Ya lo busqué, jefe. ¿Cómo? Bueno. ¿Qué tiene? Poca cosa, güey. Sí, poca cosa, la verdad. Bien, escúchame, vaquero. Matt, ¿verdad? ¡Ay, sí, me falte Dios! Bien, Matt. Jefecito. Te diré una cosa, amigo. Dígame. Te estoy vigilando. Cada paso que des sobre esas dos ruedas, yo estaré por aquí, observándote. En cada instante y cada suspiro que pegues. Así que más te vale, majo, que no ocurra nada en las próximas horas que tú estés por aquí, porque lo primero que voy a hacer es buscarte, Mac. Pues si vas a hacer eso el resto de tu vida, vaya vida más aburrida que vas a tener, Escúchame bien, Mac. No estás en posición de hacerte aquí el bohemio. No, como pase algo en esta zona, en las próximas horas te voy a buscar y te voy a pegar la de tu vida, ¿me oyes? La gente está muy tranquila, los niños juegan, los niños están como siempre, fumando porros. No les molestes. Sí, yo también fumo, tranquilo.
Bien. Hace dos minutos he visto unos críos fumando ducados en el parque. Espero que sigan haciéndolo. Yo iría a detenerlos, ¿eh? El Trujas ese les va a matar, ¿eh? Bueno. No me monte ningún pollo en mi condado. Está todo muy tranquilo, joven. Sí, señor. Yo aquí relajado. Aquí es donde vengo a dormir. Abajo es donde voy a trabajar. Bien, me parece bien. Nos vamos. Subos a la moto. Venga, señores. Buena ronda. Ya está. ¡Ay, me falte Dios! ¡Gale, Yahari! Buah, voy a tener que... Aunque huele un poco agrio, Carolus. ¡Vale! ¿Recuerdas lo blanquito de ayer? Vale, sí, claro. Me han dicho algo muy importante. ¿Y qué le dijeron? Buah, por la de ayer, imbécil. Es que tengo que relogar porque como he hecho el modo cine, no tengo punto de mira, ¿sabes? Y ahora sí que no había forma alguna de que pudiese deducir que iba a ocurrir esto. Sí. Lo he hecho de una forma muy guarra y muy poco late dentro de mi ética y mi moral. Pero ciertamente tenía muchas ganas de joderle el culo a Tarco. Yahari, gracias por los 2 meses. Joanpe con los 7. A Lalo con los 11. Grande, Alito. Muchas, muchas gracias. Gracias también a Yagofete con los 5. A Maniacs con los 27. Muchas gracias. Artemisa, 22 meses. Muchas gracias. A Yonique con los 28, cabrón. Muchas gracias. Camila, 34. Calvo, tu padre, como te dije antes. Ponso, GZ con los 29. Benvido, muchas gracias. Ya estamos. Qué bien hecho, cara de almendra. Yo me cago en tu madre, Perico. ¿Cómo te cuenta esto? A ver. A ver, el segundo que entramos. Qué buen fair play, congrats. ¿A qué te refieres? Ah, con... fair play con tal con la verdad. Camila a los 3 años, tío. Pronto se dice, ¿eh? Llevas, tío... Pues sí, 2 añitos, tío. 2 años es mucho tiempo, ¿eh? Que estéis 2 años aguantándome aquí es todo un logro, ¿eh? Y os admiro por ello, la verdad. Así que, ¿qué te digo? ¿Vas a la velada, guapo? Pues no sé nada, la verdad. Igual me han invitado y no me he enterado. Pero porque el año pasado me invitaron por mail. No sé, no lo sé. Le enviaré un mensaje al masón. No lo sé. Chechu, esos 2 meses. Muchísimas gracias. A ver. A la pelada 4. Sí, 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 sí. A ver un segundo. Hola, hola, ¿cómo estás, Alex, tío? Bienvenido. A ver. Esto por aquí. Perfecto. Claro, imagínate los que te seguimos desde hace 5 años. Pues sí, macho. Llevas 3,5 suscrito, ¿eh? Solo suscrito. Imagínate el rollo. 2 años, 9 meses soportándote. No considero que me tengas que soportar. Yo creo que simplemente vives mucho más tranquila, ¿no? Desde que me conoces. Así es la cosa. ¿Cuántas enseñanzas? ¿Cuántos momentos? ¿Cuántos errores? ¿Cuántas redenciones hemos sufrido? ¡De Hacks! ¡S Prime! ¡Muchas gracias! Bueno, creo que es justo el Lycerin. Creo que es justo. Hostia. Prometo no decírselo a Conway. Órale. Hijo puta, tío. Por cierto, te voy a contar un secreto. He visto a Holiday, he ido a la fiesta de los policías. Y no sé. Qué raro que no estuvieses, ¿no? Quiero decir, siempre que veo a Holiday no te veo a ti, el Lycerin es muy raro. Bueno, ¿qué dice? Es como muy raro, es como si algo, un hilo imperceptible, cuasi intangible, estuviese conectado entre vosotros dos y cada vez que uno está, el otro no. Es curioso. Como si ese hilo fuese Castro y donde esté Castro todo converge, es raro. Jefe, pero usted me estaba tirando, ¿qué? Sí, es una broma, coño. ¿Qué piensas que...? Ni que fuese pues la misma persona. Mírenme a la cara, mírenme fijamente a la cara a ver si piensa que yo me parezco al Vacaciones, güey. No, no, si no es parecido, hombre, por Dios, ¿qué te crees? Que pienso cómo es la misma persona, ¿te imaginas, no? Que puedas de repente cambiarte de cuerpo. Claro, es que no sé lo que piensa usted. No, bueno, la cuestión. Había una fiesta y tiré una granada de humo. Órale, pues eso está bien chingón. ¿Por qué no me llamas para esas cosas, güey? ¿Por qué no estabas? ¿Sabes qué me encontré yo el otro día? ¿A quién? Bah. Señores, no sé, patrullaje diario. ¿Cuántos de aquí son del sur? Por fin.
Buenas tardes. ¿Todos sois del norte? Correcto. Yo no, ¿sí? Nuevo. Este es nuevo, le puedes interrogar. Yo soy de todos lados. Sube el coche. Sube, sube. El nuevo. ¿Yo? Sí. Sí, sí, sube. No, si yo soy de aquí, si yo me... Sí. ¡Al coche! Sube, sube, sube. Vale, vale. Vale, vale. Y el otro también, vamos. A ese no hacía falta el líder, quieto. Coño, pero ten cuidado, es líder. Baja eso, coño. ¿Podéis quitar la radio, por favor? Este hombre ya... Subid. Pues nada, vale. Yo tengo el contrato. Vámonos. Interrógales bien, agente. Así que sí, sois del sur, ¿verdad? No, no, no. Yo me quiero venir a vivir aquí. Vamos, he llegado hoy. ¿Y por qué motivo, joven? Porque me quiero venir a vivir aquí. Quiero que me des un discurso motivacional, un discurso que me haga a mí convencerme ahora mismo de no tirarte por un puente. Pues porque esto está más tranquilo, menos lleno de malandros, es más bonito, hay mejor gente. Sí, ¿y el otro? Yo, porque tengo amigos aquí, vengo de vez en cuando a verles. ¿De vez en cuando? Es decir, ¿vienes del sur? No, es que no soy de la isla directamente, soy nuevo. ¿Eres un inmigrante ilegal? No. A ver los papeles. Pásale al líder y los papeles. Ahora. Ahí tienes. ¿Qué pone Lizerín? ¿Sabéis? Velamos por una seguridad perpetua en esta zona. ¿Veis qué tranquilo está todo, verdad? Sí, sí, sí. No hay ni fulanas ni fulanos. Lo hacen ustedes muy bien. Bien, pues uno de los motivos por los cuales lo hacemos tan bien es por lo que estáis aquí. Formáis parte de la pacificación que estoy ejerciendo. Sí, sí, pero si antes me habéis visto ustedes cuando... Bueno, usted nada más. Bien. ¡Necesito! ¿De dónde es? Es de los que nos robó el oro, güey. ¿Es español de esos de mierda? Es un españolito de Madrid, güey. ¡Puto asco de Madrid! Joder, tío. Me cago en Dios. Vale. ¿Quién es el de Madrid? ¡Pare ese momento! ¿Quién es el de Madrid? ¿Quién es el madrileño? Yo. ¡Bájese del carro! Bájese. Verás. Te diré una cosa, Lizerín. Te voy a contar algo sobre estos tíos. Vámonos, güey. Tienen un lago y le llaman playa. Madre mía, madre mía. Sí. ¿De dónde es usted, vato? ¿De dónde es usted? Todo de Londres. Bájese del carro. Bájese del coche. Ay, hombre. ¡Qué cabrón! ¡Te ha hecho bien! Wey. ¡Te ha hecho bien! Estos londinenses. No sé, este aguanta. Ahí está, en los ojos, claro que sí. Dios. Odio a los españoles y a los londinenses. Sobre todo a los londinenses. Vamos a decirle que los matamos, güey. Sí. Que ya no van a hacer una molesta, güey. Que no van a volver. Señores. ¿Sí? Listo, ya les hemos matado. Ya no será molestia. Oye, agente, una preguntita. Para la licencia de armas, que tengo que ir a comisaría y sacarme primero... El cartel es el que está puesto ahí en el poste, lo pusimos el otro día, güey. Claro. Ah, lo habéis puesto, vale, vale. Míralo ahí, está en el poste detrás de usted, güey. Sí, sí. ¿Detrás de ahí? Allá, ya, en el poste, güey. Sí. Fíjese bien. Ya lo miraré, vale. No, Lizerín. ¡El Lizerín, este es norteño, imbécil! ¡Este es norteño! Hola. Señor, le ofrezco mis más sinceras disculpas, güey. Joder, me has puesto a 100. Me cago en Dios. Señor, venga, usted quiere sacarle... Me tasé usted a mí, güey. Sí, hágalo. Por una vez. Hágalo, hágalo. Eso es un privilegio, Eso es un privilegio, dágale. Por una única vez le voy a dejar que me tasé usted a mí, güey. Es una prueba, no lo haga. Adelante, güey. No puedo. Hágalo. Eres policía, lo siento. Es usted una gallina, güey. ¡Hágalo! ¡Dúrame a mí, yo lo... ¡No es usted norteño! ¿Qué pasa? ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Todo menos gallina! ¡Vamos! ¡Órale! No hay huevos, ¿sabes? ¿Ha visto usted cómo aguanta mi compañero? Es un tanque. Tiene que ser un... ¿Cómo una roca? Sí. El gorro, Lizerín, me da toque. ¿El gorro? Sí. Vale. Nos vemos. Cuídense. Buen día, gente. Por cierto, que sepáis que de uno de esos dos era de Madrid. Ah, era de Madrid. Dios, qué asco. Era de Londres. Dios. Bueno, que sean de donde quieran, pero tienen que ser el norte. Eso. Ahí vienen. Han vuelto, Lizerín. Son valientes. Es decir.
jefe. ¿Qué? Yo creo que el voltaje del taser no funciona, güey. Va un poco flojo, sí. Tuviste que estar en todo el ojo. ¡Grande, Rippy! Muchas gracias, tío. 23 mesazos, macho. Muchas gracias, eh. Me alegro mucho que disfrutes todo el contenido que hago. Y joder, que siga así mucho tiempo, macho. Muchísimas gracias. Yo también quiero escupir, ¿puedo? Sí, por favor. Escúpete a ti mismo en la mano y luego peínate. ¿Y quedará? Es como la gomina, lo mismo. Mi amigo no sabe si salir de fiesta. ¿Ah? Dice que hace lo que le digas. Vale. ¿Qué opinión que debe hacer? Tu amigo depende de mí, de lo que yo le diga para salir. Vamos a ver. Entiendo. Solo voy a deciros una cosa. Quiero que salgáis los dos esta noche, ¿vale? Un segundo, estoy atendiendo una llamada. Ah, pues yo me concentro un momento, güey. Perfecto, mira, mejor. Voy a daros a los dos una cosa. Mira, Goloso, ¿qué te parece? Invito primero. Dile a tu colega y tú, esta noche vais a salir, vais a ir al local más metalero que haya en la zona, vais a beber los dos whisky solo, vais a conversar y vais a reforzar vuestra amistad, sin sexo, ¿eh? De verdad, solamente con la palabra y las miradas. Eso es lo que quiero que hagáis, ¿vale? Y que se convierta esta noche en un momento inolvidable, en el cuando cumpláis una edad plena, miraréis atrás y diréis, ahí estuvimos un día, tío, tomando un whisky, queriéndonos. Eso es lo que quiero que hagáis. Pero no quiero que interactuéis con nadie. Será una noche para vosotros dos, de tomar un whiskito, hablar de la vida, pim pam, y cuando os aburráis, pa' casa. ¿Entendido? Listo, o sea. Bueno, todo esto si soy mayor de edad, claro. Si no, una mierda, ¿eh? Muchas gracias, tío, Goloso. Nada, dile que, coño, si le apetece. Si... Siempre hay que poner una balanza. Si la balanza pesa más a salir, sal. Si no, ni te lo pienses, colega. Te vas a tener que duchar. Te vas a tener que... Oh, bueno, duchar no hace falta tampoco, ¿eh? A no ser que lleves varios días. Pero, bah, tienes que arreglarte, ¿ves? Tú una mierda, loco. Quédate en casa y jugad al LOL, coño. De verdad. Duchar solo las manos, ¿no? Sí. Esta zona está muy guapa, tío. Mira los camioneros. Está muy chulo. Sí, ¿no? Muchas gracias. Para el Black Club de Santiago vamos a ir. ¡Grande, cabrón! Ahí está, un whiskito. A mi salud, coño. Claro que sí. Un abrazo, tío. ¿A partir de cuántos días hay que ducharse? Hombre, yo recomiendo mucho antes que los franceses, que se duchan cada 3 o 4 días la gente. Yo recomiendo ducharse, a ver, ducharse diariamente, ¿no? Yo diría, la verdad. O sea, cada 5. Fuera bromas, ¿eh? Yo, toda la gente que ha estado como de Erasmus en Francia, que he conocido y tal, dice como que la peña allí lo de ducharse lo lleva un poco flojo, ¿eh? No es broma, ¿eh? Esto no es como un comentario en plaga malas, ¿eh? O sea, cada uno hace lo que quiere, ¿no? Pero como raro. ¿Quién huele peor, los españoles o los franceses? A ver, está bastante claro, ¿eh? Estoy aprendiendo corce y quiero hacer un muñeco. ¿Tú yo puedo? ¿Qué es corce? No sé qué es eso. Hostia, me has pillado. ¿Qué es? Ah, es lo de tejido, o sea, con telas. O sea, con perdón, como lo de la... Joder, lo de las abuelas, coño. Buenas, Carol. ¿No? Aquí tenéis mi Prime. Saludos. ¡Grande, Sergio! Muchísimas gracias, tío. El Latam dice lo mismo de los españoles. Bueno, cada uno dirá lo que perciba. Obviamente, supongo que... Yo qué sé, supongo que es por costumbre, tío. Por olor que tú tienes como asimilado bueno y malo, no sé. A mí no me... Yo nunca he... A ver, siempre hay gente que huele mal y huele bien, por lo que sea. Pero tampoco es que sea un motivo de algo malo, no sé. A ver, yo qué sé. Adrián, coño. Sergio, 2 meses, tío. Muchas gracias, ¿eh? Un abrazo, tío. Un abrazo enorme. Negroco, gracias por el tier 1. Bienvenido, muchas gracias. Soy de Latam, siempre digo que los franceses huelen mal. Y es cierto. Es que tenemos... Yo creo que en España con los franceses tenemos una cosa como si tienen Latam con los yankees. Creo que es lo mismo, ¿eh? La verdad. Bueno, diría que incluso es peor lo de Francia, ¿eh? ¿Vosotros pensáis que Napoleón dijo que invadiría a los portugueses? Nos mintió e invadió España. A ver si me entiendes. Tenemos como un resquemor raro ahí. ¡Gracias, Negroco! ¡Las 10, cabrón! Muchas gracias. Sí, ¿quién es? Hola, buenas tardes. Soy Fresh. ¿No? Sí, Fresh, el superhéroe, sí. Ya está aquí mi compañero y justo está aquí Connor para hacer efectivo el convenio. Entonces, mira, perfecto, todo bien, todo, vamos todo, para allí. Arreglado. Dígale una cosa de mi parte a Connor: como no se comporte, no hay convenio. Sí, no, ya me está diciendo con las manos que, por Dios, que no se preocupe. Ese, claro, ese, sí, lo entiendo. Bien, pues vamos para allá. Gracias. Venga. ¡Negroco! ¡Pero bueno! ¡Esas 20, cabrón! Muchísimas gracias, tío.
Gracias de corazón, tío. Muchas gracias, ¿eh? No llevas mucho por aquí, tío. Gracias por el regalazo, joder. No sé qué te ha llevado a cometer semejante locura, ¿eh? Pero muchas gracias, tío. Se agradecen esas 20, de verdad. Y tu suscripción, bienvenido, tío. Espero que te mole mucho lo que hago y que te quedes mucho más, coño. Muchas gracias, de verdad. Gracias de corazón, tío. Muchas gracias, tío, esas 20, ¿eh? De verdad. Gracias por regalarle eso a mi peña, tío. Se agradece de verdad. Y a mí, por supuesto. Sheriff Veterani. Sheriff Veterani. ¿Bebedito? Dime. ¿Qué le iba a decir? Cuéntame. ¡Hostias! Pero bueno. ¿A usted le gustan las cremas agrias de pepino, güey? A mí me gusta simplemente la crema. ¡Ay, me falte, Dios! Vale. Pero no, me pasa algo con el pepino. Me gusta como que ensalada del pepinillo, pero el pepino... Sí, también ensalada. ¿Qué gente acá, güey? Pues la no que tenemos, joven. Jairo, la el Lizery, mantén la calma. No te asesa a nadie, si no estaremos mucho más tiempo aquí perdido, ¿entiendes? Pero póngame en contexto, ¿qué vainas es esto, güey? El contexto es un convenio. Está enseñando mi abuela. Aunque tengo 25, madre, me gusta pasar esos momentos mierda, con ella. Qué bonito serás, tío. Escúchame, solamente notas eso, si no tardaremos mucho más. Vamos a hacer el convenio y cada uno solo vivo, venga. No mames, güey. Y bien. Hola. Buenas, señor Sheriff. Bueno. Hola. ¿Qué tal? Bienvenido. No te preocupes, pa. Gracias, tío. Hostia, muchas gracias, macho. Como 475 años. Escúcheme, Sheriff. Esta mujer es la tarotista de la ciudad. Si usted se porta bien y acepta el convenio, esta mujer le tira las cartas. ¿Por qué tiene cuerpo de morrita sexy y cara de vieja chingona, güey? Que me cuido muy bien, señor. Dios, vale. Pero es como que la vida ha pasado muy deprisa arriba y muy despacio abajo. Bueno, en fin, dejemos de hablar de la vejez prematura de esta joven. La cuestión, ¿quieren ustedes un convenio? Sí, sí, claro, ofrecerles los mejores productos, la mejor bebida y comida, y por supuesto al mejor precio. Connor, un segundo, nunca había fijado que tiene rasgos de amarillo. Bueno, en realidad es que no tengo padre asiático, lo que pasa es que nací en un avión y cuando nací... Hice un poco como succión, ¿sabes? Dice. Ah, qué gráfico. Ya, escúchame. Bien, pregúntele a la anciana decrépita de su derecha, Connor, si me puedo fiar de estos dos hombres. Anciana decrépita de mi derecha, ¿se puede el sheriff fiar de estos dos hombres? Sí, yo me fiaría. Ya. Los mejores productos. Es que sabe usted, yo he aprendido una cosa en esta vida: cuanto más viejo sea alguien, más de fiar es. Ahí la está. Totalmente de acuerdo. Pasa que con ella tengo una duda rara. Bueno, Connor, ¿y tú qué me dices de todo, hombre? ¿Me puedo fiar de ellos? Hombre, sí. La de Negroco, ¿eh? Bien, cuéntenme. No tiene mucho estilo de ropa, pero... No, hemos puesto las mejores galas para verte, señor. Exactamente. Bien, sí. Lea. Convenio con la Ruta 68. Pues ya de Negroco, ¿eh? Ya desde corazón, tío, ¿eh? Un abrazo. Precio de $1,650 en paz de 100%. Vale. Es decir, un descuento de casi $3,000. Ajá. Luego, descuento de todos los productos y consumiciones, es decir, que todos los productos los tenéis a 10 dólares. Luego, prioridad de servicios de reparto a domicilio o en local. Y vosotros ofrecéis prioridad en compras mayoristas respecto al resto de locales y cooperación y servicios de protección en eventos organizados. Repítalo, estaba comentando un mensaje. Bravo, 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 Connor. Muy, muy, muy continuo. El primer punto es que se ofrece un de 100% a los agentes por precio de $1,650, es decir, un descuento de casi $3,000. Segundo, un descuento de $8 en todos los productos y consumiciones a todos los agentes. Y el tercero, prioridad servicios de reparto a domicilio o en local. Y por vuestra parte, prioridad en compra respecto al resto de locales y colaboración y servicios de protección en eventos organizados. Bien, perfecto. Pues, ¿y cuánto dinero estaríamos hablando por eso? Nada, 1,650. Bueno, solo por las entregas. ¿Les interesa? ¿Qué les parece un servicio de comida fija a la semana? Digamos, no sé, $10,000. ¿Cuánto? $10,000, por ejemplo. ¿Cuánto? Baja tono. Quizá, ¿cuánta cosa podemos ofrecer, Fishman?
Freshman. ¿Cómo ha podido usted confundir a Freshman con Fishman? ¡Connor! ¡No! ¡No mencione a Chope! Por favor, Connor. Joder, Connor. Vale, baja, Tassel. ¿Ves? Hasta se mueve como una jovencita. No tiene, no es anciana del todo. ¡Qué rara es usted! ¡Por Dios! ¡Aléjese! Oye, un respeto. ¡Solo un poco! ¡Aléjese un par de metros! ¡Por Dios! ¿Qué es la tarotista? ¿Te va a está usted super, muy cerca del... Señorita, escúcheme. Está usted muy cerca del Valle Inquietante. Martín, duerme en un ataúd. ¿Solo saca la cabeza? ¿Cómo? ¿Cuál es su signo, serio? ¿Su signo de zodiacal? ¿Mi signo de qué hostia? No sé nada de mi signo, esos payasadas de gays. Zodiacal, y usted al azar, a ver, compatibles, Martina. ¿Cuál es tu signo, Elitre? Aries, güey. ¿Cómo te lo sabes, cabrón? ¿Y yo cuál soy? Son los de F. Yo tampoco, nunca lo he pensado. Yo soy Tauro. ¿Tauro? Empieza con T de Taser. Casualidades. Si no recurrimos a la violencia, jóvenes. El taser no es violencia. Claro, es claro. Corrección. Bueno. Eso es como un control de personas. Bien, pues. ¿Cuánto decía usted, Connor, que iba a cobrar? Por ejemplo, no sé. ¿Cuánta comida podemos ofrecer Freshman? Nosotros te digo, el 100% cuando ellos quieran, cuando lo necesiten. No, digamos, a la semana, ¿cuánto? ¿Qué te parece? 200 y 200, ¿sabes? Dale, Martín, enhorabuena, que disfrutes. ¿Cuánto precio? Bueno, sería el doble. No, yo soy cáncer, la vida real. Por ejemplo, no sé, pongamos un pack de 200 por 200 a la semana. Por, no sé, $7,500. Mirad, yo os pago 5.000 pavos si me dais la comida más gratis de lo que está durante X tiempo y punto. Ahora, pues firma esto. Firma ya. Joder, firmar otro. ¿Cómo se firmaba, Connor? ¿Tienes boli? Firmando. Ya, claro, pero ya me entiendes, Connor. Pon la espalda, firma. Eso, yo te pongo la firmando con un bolígrafo. Yo te pongo ahí la espalda. Firma, es que firma encima suya. Por supuesto, hombre. Esa espalda es dura como la pez. Vale. A ver, te firmo ahí. Sí, claro. Tienes duro. Cuidado con el pelo. Eso, cuidado con el pelo. Cuidado con el pelo. ¿Qué pasa, pelo? ¡Cache! ¡Perfecto, chorcolín! ¡Punto! ¡Williams! ¡Punto! ¡Raya! ¡Cruce X! ¡Pene! ¡Listo! Siempre hago un pene en la firma. Fantástico. Ahora la factura, Freshman. Eso, Freshman. La factura. Sí. ¿Hablando de factura? Acabo de cobrar el Ethereum. Órale, jefe. No. Hostia, parece el meme ese del tío. Venga. Hostia. No tengo que. No. Venga, yo se la hago. Hostia, qué dolor. Espera. Sí. Lo intento. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Vamos a ver, aquí está. Sí. Se lo hubiese. 5.000. Pero cuidado con la hoja que le. 5.000, pero tienen que hacerme ustedes un trato. Sí, claro. Están ustedes obligados a informarme cuando vean al Fishman este, porque me enteré que el otro día me mintió. Dijo, el hijo puta dijo que no estaba pescando y estaba pescando en una zona de no coto de pesca. No me. Te lo pondremos en cuenta. Se lo pondremos en cuenta. Bien, cuando lo encontréis, si me dais datos, pagaré 10.000 pavos. Esta vez yo no fui, pero. Vaya. Sí, pues, yo me encargo de traértelo aquí personal. Se lo traigo en 5 minutos, señor Sheriff. ¿Cuánto me da? Pues lo mismo, no voy a cantar más. Bueno, es que como no estamos de servicio, no puedo extender facturas, ¿sabes? Sí, pero bueno. Escríbesela ahí. Te lo doy yo en mano, coño. Espera aquí, joven. Pues yo se lo escribo. No, te lo traigo en mano, coño. Aguanta. Voy a dar el rol. ¿Sabes por qué le digo esto a este tío, a Quincilla? Porque ahora. ¿Ves? Con esta puta tontería le abres a él la posibilidad de que. Claro, ahora el tío
jueguen con la doble personalidad, que un día lo pille, a lo mejor que no, que si vente excusas. Eso está muy divertido, tío. Eso da mucho juego, ¿sabes? Y va viendo como más rollo el Nord y tal. Y a lo mejor, yo qué sé, el colega decide venderlo o no. Está muy guapo esas mierdas, tío. Yo espero que no, que tarde mucho en darme cuenta, ¿sabes? Que me lo oculte bien. Yo voy a rolearle siempre eso, ¿no? Ya veis que, pues, obviamente es él, ¿no? Pero lo que mola es hacer esas cosas, tío. Vale, lo de antes, tío, que me has contestado, Seras, y me apetece decirte, tío, a dar por los 100 bits, que haces con tu abuela, lo haces con tu abuela eso con 25 años, tío, ya ves tú, o sea, como si tienes 42, tío, o sea, es la polla. Disfruta mucho, tío. Con ellas, tus cositas. Y, joder, al final, si haces algo que te llena, que te gusta hacer, tío, y que te puede calmar lo que sea, para adelante, tío. Y al final es jodido lo de la calceta, eso, ¿eh? ¿Qué acabo de escuchar? Pues lo que tu mente enferma quiera traducir de lo que he dicho, porque se entiende de sobra lo que estoy diciendo. O sea, Armax, hijo, de verdad. ¿Sabes? Es que todo de siempre. ¡Uy, qué mal ha sonado eso! No, no, no. ¿Cómo que ha sonado mal? El que estás mal eres tú, que estás pensando en cosas raras con abuela. ¿Te gustan las viejas, Armax? ¿De verdad? ¿Te has excitado con ese personaje? Me falta contexto. Ah, bueno, claro. ¿Qué pasa? ¿Le arreglé el coche al señor Lawrence? Es verdad, sí, sí, es increíble. Connor, ¿ves lo que pasa cuando te portas bien? Esa es la diferencia. Oye, ¿me puede usted resolver una duda que existencial? Por aquí tienes la factura y muchas gracias por todo, Colinis. ¿Charcoal? Sí, Charcoal. Sí. Oh, damn it. God damn it, fuck. Catch him. Oh my god. Sí. Bien, pues muchas gracias. Y nada, cuidar bien el peluche y os vamos a traer el Fishman, ya lo vamos a buscar ahora mismo. Y bueno, yo supongo que, bueno, que ese calvo lo mata. Sí, espero que sí. Horas o menos, yo que sé. Señorita, le recomiendo una cosa. Bueno, señorita, no sé. Criogenice solamente su cabeza, ¿vale? Y cuando todo esté listo, la descongela. Y ya estará equilibrado. Bien. Le he pedido su opinión, ¿acaso? Adiós, joven. Adiós, vámonos. Tengo una duda. ¿Qué? A ver, una cosita, venga. Amarte tu duda, güey. Venga, venga. Voy. Aquí, bueno, quédate con ellos en Icerin, dale conversación. A ver, ¿cómo se llama su departamento? Sheriff County, Sheriff de Palmer. No, ¿qué pone? The San County. Bien, ¿y qué pone aquí? Sandy Shores. ¿Y qué pone en el coche? Buen Conte. Entonces, ¿en qué quedamos? Bien, ¿sabe lo que significa esto, Connor? ¿Qué? Si fueses medianamente listo, darías cuenta que lo que abarcamos es tanto el condado de Blaine como Sandy Shores, como Los Sands County. Pero Sandy Shores pertenece a Blaine County, Los Sands. ¡Connor, qué te he dicho! No, es ilegal. Para empezar, no sé ni si estoy en Estados Unidos o en España. ¿Estás en Estados Unidos, en San Andreas? Dile eso a Conway. Sí, ya lo tengo confirmado por Conway. Estamos en Estados Unidos ahora. ¿Ves? ¿Has visto? Para que esto antes era España. ¿Cómo se piensa que saltéis el muro, F? Por eso me llegan las radios así. ¿Es Estados Unidos? ¿Qué cojones decís? ¡Claro! We are speaking in English, man. Nah. For God's sake. Dios. En fin. Oye, tiene un poco de razón. La verdad, el tema de... El tema de las letras que definen el sitio está un poco complejo. Usted no ha sabido cómo resolverlo. ¿Cómo osas? Pues oso porque se equivocó. ¿Me equivoqué en qué? Pues Los Santos, pues es del casino para arriba, que ya es nuestro, güey, donde efectuamos los... Sí, claro, Los Santos County es el extremo, sí. Órale. Blaine County, pues es, pues, todo lo demás. No, Los Santos County empieza en el casino. Que le digo que es nuestra jurisdicción también. ¡Halo! ¿Cómo? Nosotros somos del norte. ¿Dónde se piensa que hacemos los controles? ¿Laurense? Vamos a ver, vuestra jurisdicción empieza más o menos donde... ¡Donde me sale a mí del rabo! ¡Connor! ¡La juez! Bueno, vale. Dale. ¡Corra! ¡Qué majete, Connor! Cada vez me cae mejor el Litherin. A mí también es bien chingón. Vale, pues escúchame, los siguientes coches que nos pongan, a ver si pone aquí... Que ponga sheriff, abarca todo, lo que le salga de la polla al sheriff, ¿vale? All my everything. All my everything, this is the county, yeah. Centrales, pero no terminada.
1021 near Fallen Tree. Car vehicle show, I'm wanted. We got a 1025 and leave you alone. ¿Qué le pasa, güey? Sí, la he visto, sí. Lo que te digo. Va es... para paja, güey. Elitri, no puedes pasar de Castro a una taiwanesa a una autogeraria. Es raro. Bueno, no es autogeraria, es semi-autogeraria. Te diré una cosa, Elitri. Está muy cerca. Si miras muy de cerca, señora, te hallarás en el valle inquietante. ¡Qué silencio! Le recomendé criogenizarse la cabeza, Slytherin. No sé si lo escuchaste. Y cuando su cabeza esté a la misma edad que el cuerpo, se descongela. Es que es verdad, era muy raro, tío. Ay, qué tontos somos, ¿eh? Es increíble. De nuevo, Selas, tío. Un abrazo. Era Dobrovich. Y también, de nuevo, gracias a... Era Negroco, ¿no? ¿O cómo era? Negroco, a ver, es que no me acuerdo el nombre exactamente. Era Negroco, ¿verdad? Sí, tío. Negroco ese es. Muchas gracias, tío, por esos 1100 bitazos y por las 30 suscripciones, machote. Muchas gracias. Que se llama así, coño, que por eso, claro, por eso no quería equivocarme. ¡Risu! ¡Me cago en Dios, Gracias, Aymars. Esos 5 meses. Vamos a ir a Sandy Shores, ya que nos pertenece. Sandy Shores es donde estábamos, Efe. Elitherin. Si yo digo que Sandy Shores es otro sitio, ¿dónde es Sandy Shores? Donde usted diga, güey. Eso. ¿Quieres una enchiladita? No, no, cena tranquilo, cena tranquilo. Pero están bien picosas, güey. Ya, pues como siempre, lo dices como si fuera algo extraño en las enchiladas. Lo raro sería que estuviese dulce. Güey, no me voy a engañar. el castor ese de mierda. ¿Qué, eso que es un castor? ¿Qué es eso? ¿Qué clase de ser deleznable es ese que come? ¿Qué es esa mierda? Una ratilla. Ah, es un erizo. Puta, qué puto asco, ¿no? A ver, es como muy lindo, ¿eh? Pero esos bichos los carga el demonio, ¿eh? Los erizos. Los carga el puto diablo, esos seres. Vas por la noche tranquilamente. Blas, pisas uno de esos. Liada, ¿eh? No viven mucho. ¿Cuánto viven los erizos? Es como este, pero está comiendo. Ya, cierto. 3 días. Hostia, el otro día que fui a comprar alimento para mi gato, había un chavalillo que se había comprado Haster. Y le dijo la paisana que, a ver, dada la pronta edad que tenía el niño, la paisana que estaba vendiendo le dice, estaba hablando con la madre y le decía, a ver, todo esto en catalán, porque estaba hablando en catalán, yo intentando descifrar, porque me cuesta un poco, y estaban hablando de que al como que los hámster, dice, no, pero usted no se preocupe, señorita, los hámster últimamente viven hasta 2 años, y el niño mirando a punto de llorar, digo, ¿por qué le dice usted esto delante de un niño de tan corta edad? O sea, quiero decir, ¿se puede ir, poder decir al niño que se vaya un momento a ver los conejos que había allí o los peces y luego le contáis que su hámster tiene 2 años de vida? O sea, pregunto, tío, un poco de tacto, tío. ¡Nadie piensa en los niños! ¡Hostias! Bueno, para un niño 2 años es mucho tiempo, ¿no? Yo recuerdo que de niño el tiempo pasaba como muy slowly, ¿no? ¿Para qué mentirle? Pero no, a ver, no es necesario mentirle, es omisión de la verdad, ¿sabes? Hostia, 2 años de vida a un hámster, tú. Hostia, qué liada, ¿eh? Yo no voy a mentir, me reí un poco, pero luego me sentí como mal por el niño. Digo, hostia, qué putada, ¿no? O sea, sabe que su hámster tiene 2 años de vida, ¿eh? Y claro, para él a lo mejor fue algo bonito. Dijo, hostia, mi hámster va a vivir. ¡Me están robando aquí! ¡Señor! ¿Qué hace? ¡Está usted robando los campos! No, estoy recogiendo algodón. ¿Recogiendo algodón vestido de qué? Si pareces, me cago en Dios, en el Peaky Blinders. Pues a mí la ropa que me dan, ¿yo qué quieres que haga? ¿Pero cómo que le dan esta ropa? ¡Por Dios! ¡Tiene usted que venir vestido de granjero! Pues
pues a mí la ropa que me dan. Yo me meto allí. Hay un closet, yo allí me cambio y me dan esta mierda. Sí, del closet han salido, sí. Mi ropa. Escúcheme, le obligo ahora mismo instantáneamente a que coja su coche y se cambie de ropa. Creo que llevo la mía detrás. ¿Quieres que me ponga la mía? Sí, pero solo si es de granja. Creo que está usted robando, por Dios. ¡Ay, ay, ay! Ya está. Ya tiene manchado de barro el traje. Tiene que cambiárselo sí o sí. ¿Ve? Ay. Es lo mejor para usted. ¿Qué? ¡Hey! ¡Que me dejó atorado por salir! ¡Un segundo! ¿Atorado con qué? Ahora. ¡Chinga su madre, güey! Que sí, que ya me cambio. Venga, cámbiese. Pero escúcheme, esto es por seguridad, para que no pensemos que está usted robando. Por Dios, ¿cómo una persona va a trabajar el agro así vestido? Pues no sé, habla con el ayuntamiento.
Beba. ¿Y si viene un control, qué hago? Si viene un control, seremos nosotros y nos sudará los cojones. Entonces bebo. Eso es. ¡Salud! Le he dado algo como modo de, en plan de, no sé, tío, como premiar, ¿sabes? Es que muy majo el tío, que bien lo ha hecho. Me da gusto ver a gente así, tío. Es una maravilla. Da puto gusto, tío. Le ponemos un control justo a la salida. Oye, me encantaría pararme delante de Reborn. A ver, pararme español, ¿vale? O sea, de Reborn, me refiero, de Conway, ¿vale? Y digo pararme de estar estático, en versión española de la palabra, ¿vale? Y luego, de repente, bajar el listening y yo con la música del señor Barnes, tío. Y ponernos a bailar delante de él sin ningún tipo de contexto. Creo que sería precioso. Dime, Rizzi. ¿Qué? ¿Qué hay allá, güey? ¿Cómo? Ahí atrás, vato. Ahí está enmascarado, güey, en el banco, vato. ¡Ay, me falte Dios! Es precioso el amor que le tienes a Y a cada personaje que haces. ¡Sheriff! Desde que te conocí con David Bailey. ¡Tiene un arma! ¿Qué hace usted? Ponme un Jinlan. ¡Alto! ¿Me oye? ¡Hostia puta! ¿Me escucha? ¿Dónde estás, güey? Estoy arrancando el puto banco, ¿qué te parece? Tengo 4 rehenes dentro, así que vete bajando el arma y déjame currar. ¿Te parece? Vete con tu compañero. Vete, dale, gracias. Hostia, un banco, ¿eh? Nuestro primer banco, chicos. ¡Mierda, sí! Toca trabajar y va a decir lo mismo, tú. El Litherin, radio, vamos, rápido. Cubre la puerta. Jefe. La... Dime. ¿Que están robando el banco, güey? No me digas. Me voy a armar, aguanta. Llama al SPD, que vengan refuerzos, vamos. Árale, árale. Aquí Salazar, me reciben. Voy a rolear. ¡Han disparado! ¡Hago ustedes disparado! ¿Qué ha pasado? Nada, ¿qué va a pasar? Ah, sí. Está usted aquí tranquilamente, bien, ¿no? Bien. Sí, estoy aquí. Quitando la cámara, ¿no? Sí, sí. ¿Y si ahora lo tengo a usted como rehén? Pues me puede empezar a comer huevos por debajo del culo porque tengo 4 rehenes dentro. Vale, y si usted forma parte de un rehén, puede perder un rehén de intercambio, ¿sabe esto? O sea, me está poniendo nervioso y le estoy tocando lo que no hay que tocar. ¡Ah, pero no, a que te he pillado en bragas! ¡A que no te esperabas esto, eh! ¡Un perro! ¡Vamos, vamos! ¡Avisa al SPD, vamos! ¡Buah, les hemos pillado infraganti, eh! ¡Qué guapo, ¿no? El primer y único trabajo que haremos y, como siempre, exitoso. Voy a llamar a Conway personalmente. Hostias, Jack, ¿no? Jack. ¡Vete al carajo! ¡Reborn! Jefe. Sí, dime. Dice el LSP que te metas a la radio. Sí, ahora estaba yendo ya. ¡No hay tiempo! ¡Están robando un banco! Me recuerda a mi abuelo en sus momentos de delirio. Voy a llamar a Freddy. ¿Está Freddy? Siempre está Freddy. ¿Quién es Gordo? ¡Gordo, me copias! ¡Gordo, me copias! Dime, Henry, dime. Me da un poco de asco tener que contactar contigo, pero te necesito, Gordon. Ya estamos. Tú, como un viejo verde, siempre me estás pidiendo... ¡Escúchame! ¡No es momento para bromas! ¡Hay gente secuestrada! ¡Están atracando el banco de mi norte! Estamos en camino, Henry. ¡Copy, estamos copy! Estamos por Sandy. Venga, te bajo al TAC, ¿vale? Te vienes con nosotros. Excelente. Ese. Dime. A TAC 20, güey. Listo. Ahí estoy. De acuerdo, señora. Escucha todo. 4, alto y claro. 5-5. Vale, chicos. Como ya sabéis, estamos en la jurisdicción
de los sheriff. En este caso se van a encargar del operativo el sheriff Henry Williams y el comandante Luis Salazar, a no ser que cambie de opinión. Por el momento se queda... ¡Escuchadme! ¡Pedazo retrasados! ¡Tengo todo mi dinero invertido en este banco de mierda! ¡Quiero que pilléis a estos hijos de puta sí o sí! ¡Voy a estar al cargo de este operativo! ¿Entendido? Bien, Juan. Por sí, señor. Siempre es con usted su equipo. Solo quiero escuchar sí. como comunicativo principal a Gordon. ¿Entendido? Sí, padre. Sí, señor. Escuchadme. Como escuche a alguien más hablar que no sea Gordon, le pego dos tiros. Así me gusta, putitas. ¡Cuánta presión! ¡Estoy sudando! ¡Huelo muy mal! Primer robito a banco, ¿eh? Buah, pasa que bueno... Henry, aquí Gordon, le informamos de que vamos a subir con un Pegaso, ¿de acuerdo? Para tener vistazo de... Bien, copiado, Gordon, gracias. Necesito... Que Don Tracy, con otro compañero que él elija, en un binomio, me hagan un barrido de toda la zona, de todo el condado de la zona que está cerca del banco, las playas, las zonas, que vean vehículos sospechosos parados, que identifiquen individuos mientras aprovechamos el tiempo, ¿entendido? Perfecto, en ello estoy. Voy con Romano. Necesito también, importante, necesito que el pájaro me haga un barrido de la zona montañosa. Tanto túnel como montaña, intentarán despistarles. Inserte foto desenfocada que puede ser un cadáver o una flor. Interrumpo, ¿saben cuál es el vehículo de ida? Les informo ahora, sí. ¿Qué coño es este coche? El vehículo es un Radius, un Vapid. No parece un vehículo de ida. Si huyen esto, me parto los huevos. Quiero completo silencio en la radio y los comunicados solamente los relevantes, ¿entendido? Y si no, Gordon. Copiado. Eso corre, no lo sé, ¿eh? Pegaso de la... Hágame el barrido e infórmeme, Gordon. Tracy, recuerda lo que te he dicho. Bárreme toda la zona, todo el pueblo, pregunta. Preguntaré por las calles. Tenemos la zona y la parte trasera Henry. Escoltada. Sí. Disculpe, Henry, interrogo. ¿Qué referencia quiere que nos pongamos y qué color? Quiero que el pájaro sea una hoja de marihuana, cambio. ¿Seguro? Sí. Lo ponemos. Una hoja de marihuana roja, gracias. ¡Ay, me falte Dios! Si viene. Ahí viene. Ahí informo, viene. Henry, la roja no está disponible. Se hace. Sí. Se asimila que es un QRR. Nos ponemos un morado, si le parece. Un morado mejor, sí. ¿Qué es lo que te pasa cuando fumas? Pedro, dos meses, muchas gracias. Y Rubio con los dos. Escúchame, chaval. Bien, pues ponte ahí la puerta, tenemos que hablar. Hecho. ¿Amigo? Escúchame. ¿Qué quieres saltar conmigo? Mira, mira lo que tengo en la mano, hermano. Sí, ¿verdad? Ahora vengo, guapo. Qué cabrón. ¡Qué guapo! ¡Qué guapa la animación, ¿no? ¡Hala, rompiendo! ¡Qué guapo! El banco central. En específico, las montañas totalmente limpias. ¿Cómo mola, no? Muy guapa la animación, la que tiene es la del GTA, ¿no? Del online. Qué chulo, tío. De forma también que todos los tejados colindantes al banco central limpio. Bien, copy. Hágame un perímetro por la zona del aserradero, sobre todo el túnel. Copiado, en camino. Willy. Sí, Tracy. Acá
acabo de preguntar a un tío que estaba sembrando semillas y me ha dicho que ha visto un 4x4 con tíos enmascarados entrando hacia el banco directo. Bien, os informo. Acaban de volar la puta caga fuerte. Van con todo. Bien, escúchame, Tracy. Investígame más el pueblo, la zona de la playa, donde está la zona del muelle, ¿entiendes? Sí. En cada recoveco, pregunta. Ahí yo estoy, preguntando a todo el que ve. ¿Qué dices, Darko? Podríamos ser tú y yo, sí. Qué pro el tío. Qué pro, ¿no? ¡Ay, me falte Dios! Y yo, lleva una mochila ese tío, ¿no? Lleva una... ¿Eso qué coño es? ¿Es un paracaídas? ¡Sí, le escucho, don Calavera! Escucha, necesito un médico. Tengo uno de mis chicos jodido y también uno de los rehenes. Necesito un médico, urgentemente. Vamos a hacer un trato. Te voy a cumplir lo que tú me dices. Tengo todo mi dinero ingresado en este banco. Vamos a hacer una cosa. Quiero que a cambio de ese médico y tu ineptitud y lo de los tuyos de robar esto, yo os doy un médico. Os curáis a mí. ¿Me oís ahora? ¿Me oye ahora? Grite, grite. Sí, perdone, escúcheme. Ahora, sí. Voy a hacer una cosa. Sí. Te voy a traer un médico, te digo. Alguno, pero van a curar a mi rey y al tuyo, pero ese rey me lo va a sacar fuera. Eso va a ser muy difícil. Para eso tendremos que negociar. No, pero te explico. Las negociaciones no van a cambiar, pero quiero que ese tío me lo saque fuera, por las heridas. Yo voy a seguir negociando como si tuviese ese rey, ¿entendido? Le doy mi palabra. Vale, acuerdo. Venga. Llama al médico. Este es el que dijo que se corría, ¿verdad? Sí, vaya fantasma. Llamo al médico. ¡Gordon! Necesito que me envíes un sanitario. El que ha explotado la caja parece que es un inepto de mierda y se ha caído al suelo. Y tiene un reguerido también. Pídanme un sanitario. No mandes sanitario, que se joda. No, pero hay un ren herido, Filadelfo. Ahora, se fue al ren, sí. Zona de la playa limpia. Copy, Tracy. Bien, escuchadme. Les he dicho que el ren herido va a salir. No va a formar parte de la negociación. ¿Entendido? Perfecto. Bien, lleva una mochila extraña detrás, como táctica. Parece un paracaídas. Sí, el médico está en camino. Jefe, ¿me oye? ¿Cherry? Sí, le escucho. El médico está en camino. De acuerdo, escuche. El rehén parece que se ha recuperado. ¿Está bien? Sí, el rehén sí. Vale, pero recuerde el trato. Yo le trataré bien si me lo saca fuera con vida. Tengo que verlo. Confíe en mí, le doy mi palabra. Por favor. Vale, de acuerdo. Le informo. Confío en usted. Salida como bien. Entrada como ahora, salida. Ahora le enseñaré cuando venga el médico de que está bien todo, ¿vale? Pero nada más que entre, le enseño a todo. Ya se rodea. Excelente. A ver, uno de vosotros, para acá. También ha caído un atracador, ¿no? Con la explosión. Así es. Traquen y para el patrulla. No, Filadelfo, no estamos en condiciones de hacer eso. Escúchame, Filadelfo. ¿Quién hostias tiene el mando ahora mismo aquí? Se va a hacer lo que yo diga. Copiado. Ve a la chica, señor. No, escúcheme, no quiero a la chica. Quiero al hombre que señor, está herido. Ve a la chica. Sí, la veo. No, el que está herido, ya lo he recuperado, está mejor. Sí, pero ese herido, ese rehén me lo vas a sacar, me diste tu palabra. Sí, pero ¿y la negociación, amigo? Ese rehén contará igual la negociación, pero necesito que lo saques fuera. Vale, escuche, este es uno. Chica, para atrás. Dile a uno. Bien, tienen un rehén mínimo, una mujer. Parece que ya sale el otro. Bien, siguiente. A ver, este es el segundo. ¡Ey, pa' dentro, tú! Ayuda, ¡pa' dentro! ¡Me va a matar! ¡Pa' dentro, pa' dentro! ¿Qué hacen aquí fuera? ¡Pa' dentro! ¡Cálmese! ¡Tranquilo, le sacaremos con vida! Vale, ese es el segundo, ¿vale? Viene el tercero. Bien. No salga. De momento nada sospechoso por el pueblo. Copy, Tracy. Este es el que está un poco jodido, pero ya te encuentras mejor, ¿verdad? Dice que sí. Se encuentra mejor. Este es el que está herido. Un poquito herido, pero está mejor. Está bien, tienes que dármelo. Recuerda el trato. Lo contaré como si lo tuviesen dentro. Lo juro. Vale, tú, para afuera. Grande, para bien. Fuera. Bien, he conseguido sacar a un ren. Primero el médico. Espérate, tira. Tira al pilar, no.
Sí, sí, aguanta el médico. El sanitario se lo prometo yo que le va a atender a los suyos. Tranquilo. Vale, pues esperamos al médico. En el momento que venga el médico se va este tío. Prométame que no va a tocar un pelo a los ciudadanos inocentes. Se lo juro por Dios. ¡Júremelo por Dios! Yo por Dios no juro en falso, porque soy creyente. Yo también. ¿Usted cree en la Biblia? Yo creo en la Biblia, claro. La rezo todas las noches, la leo. Sí. Como si fuese la constitución de este sagrado país. Cristiano, con la mano en la Biblia. Romano, ¡júremelo! Católico. Soy de todo. Sí. Bien, escúcheme. ¿Por qué no deja lo que está haciendo, hombre? Escúcheme. Al Papa. Lo podemos arreglar. Deje lo que está haciendo. Tire el arma al suelo. Véngase conmigo y no le haré nada. Ya. Pues igual hasta me puede convencer, pero ¿sabe lo que pasa? Que ahí dentro hay 400.000 dólares. Vale, y escúchame, podemos... mucho dinero. Podemos ver una alternativa. A ver, dígamelo. Deja todo lo que estás haciendo, deja el arma y venga a hablar conmigo. No hagas esto. ¿Tú sabes lo que esto que va a hacer? Los periódicos, lo que va a pasar. ¿Y si te pillan, qué? No, yo creo que no me pillan. Dios. ¿Te ha llamado a la LSPD para que le ayude o qué? Usted sí. No es capaz, usted solo. Sería capaz, pero escúchame lo que te voy a decir. No somos ahora mismo suficientes efectivos. Yo me creía que los Kerry eran más valientes. ¡No me toques los huevos! Perdone, perdone. Tiene que negociamos y vamos a bastante. Sí, mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a ir negociando. Yo le digo que ese rehén que va a tener ahí me lo va a sacar, pero lo contaremos como una negociación. Es más, hagámoslo ya. ¿Qué quiere usted a cambio de ese rehén? Mire, yo quiero que... Mira, por el compacto de los cuatro, el Eli, la salida limpia... Y el este, y ese que corre tanto, ya está. ¿Por esos renes? Por los cuatro, sí. ¿Qué le parece? Bien, perfecto, entre dentro. Voy a consultarlo con mando, que soy yo mismo. Vale. Bien. Gordo, ¿me copias? Adelante, Henry. Bien. Una de las condiciones de este hombre ha sido quitar el pájaro. Habrá que hacerlo. Mira, vamos a hacer una cosa. ¿Cómo ha ido el barrido? Que ¿por dónde hemos barrido? Hemos barrido por... toda la zona colindante de la montaña, lo que es zona verde, aserradero, puente, incluso también hemos hecho un vistazo por el puente de los trenes. ¿Y las vías? Bueno, aparte toda la... eso, las vías, eso. La hemos revisado también, nada de nada, todo limpio, y todos los tejados también están limpios. Bien, copiado, gordo. Pues vamos a tener que quitar el pajarito, así que vete dándole caña ya. ¿Qué dice el copiado, volvemos a asar. Bien, tras haberlo consultado con la almohada, lo que he meditado es que efectivamente el pájaro te lo voy a eliminar. Te voy a dar una salida limpia, porque yo siempre doy una salida limpia, porque si no tiene gracia. Y luego también te haré una cosa. ¿Qué? ¿Qué vehículo es el de huida? Este que tiene aquí delante. Ese. ¿Por qué huirías en esa mierda? Ah, eso hay que pensarlo ahora. Hay que convencer con... Henry, sí. Te robo. Vale, bien, pues... cambiamos el... vamos a quitarle interceptor, sí. Un coche 4x4. Perfecto, perfecto. Listo. Perfecto, pues ya está, arreglado. Bien, a ver si viene el médico y empezamos la movida. Entre dentro, me está hablando mando, que soy yo mismo. Vale. Bien, escuchadme. El vehículo de Ulida es esta puta mierda de coche. Vamos a eliminar cualquier vehículo veloz. Vamos a hacer un barrido de toda la zona y vamos a cambiar los vehículos por un 4x4, efectivamente. Porque esta zona es muy montañosa. ¿Por dónde cojones creéis que van a ir? ¿Por autopista con esta mierda? Desde luego que no. Van a buscar montaña y tampoco es un coche como muy de montaña. ¡Todos! ¡Cambiad el patrulla inmediatamente! Lo menos. Estoy llegando a la unidad médica. Bien, copiado. Infórmeme inmediatamente cuando esté aquí. Aparte me ha dicho, hay que ingeniárselas. A ver, yo fuera del juego sé lo que van a hacer, pero en el juego no me estoy como pensando mucho. Les quiero dar ese... es que no sé lo que... supongo que se van a tirar en paracaídas, pero hostia, está guapo, ¿no? Esa huida. Muy... muy de peli. Tome pocos rehenes. A mí esas cosas, Raúl, me dan bastante igual. O sea, no... la negociación es clara. Yo una huida limpia se la voy a dar, le quito el pájaro y ya está. Le he quitado dos cosas. No le va a dar ni pincho ni hostias, ya está. El resto, lo que surja. ¿Cómo lo ves, Elizerin? ¿Vale? Escúchame bien, Elizerin. Ya llegó el doctor, güey. Vale, tipo... ¡señor! ¡Viene el doctor! ¿Me oye, señor? ¿Me escucha? ¡Saque a su hombre herido fuera! ¡Ah, mira, el médico! ¡Médico, pase, pase! ¡No, no, 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 no! ¡Escúcheme, escúcheme! No. No, no, usted no va a entrar ahí, tranquilo. Calavera, escúcheme. Va a dejar usted a su hombre en el suelo, en las baldosas rojas. ¡Lo van a curar aquí fuera! ¿Entendido? No le va a pasar nada al médico. Voy a sacar un rehén.
Tiene usted... Mire, voy a sacar a dos. Escúcheme, tiene usted renes dentro. Se cree que estoy tan loco. Hágame caso. Saco a dos. Yo me alejo del policía, del médico. No, escúcheme. No voy a negociar eso. Su hombre va a estar aquí fuera. Al ciclista y a la chica, ¿qué le parece? Escúcheme, su hombre ha de quedar cerca de las baldosas. Tengo que tener tiro ciclista, limpio. Para dentro. Ciclista, para adentro. Para adentro, ciclista, para adentro otra vez. Madre mía, loco. Para adentro. Déjalo ahí, sí. Adentro. Escúchame, Calavera. Al pilar. Escúchame, un segundo. Calavera, déjame a tu hombre en las baldosas, donde tenga yo tiro y pueda cubrir el sanitario, ¿entendido? De acuerdo. Bien, déjalo ahí. Yo no voy a hacer nada, no moveré ni un dedo. Pero escúchame, en cuanto curen a su hombre, lo meterán dentro y me dará a ese hombre que me prometió, ¿entendido? De acuerdo. Listo, vamos. Sanitario, espere aquí. Vale. Me voy a poner detrás de él, vato. Excelente. Usted no le va a pasar nada, lo tenemos con tiro limpio, ¿entendido? Perfecto. Confíe en mí. Constantemente detrás de usted, ¿de acuerdo? No, yo confío. No se me vaya a apurar. ¿Por qué pones interrogante? ¿Qué ha pasado? Tranquilo. ¿Saben qué herida tiene? Pues al parecer una conmoción porque explotó una cola, sí. Y parece que se desmayó. Supongo que quemadura de algún tipo de grado y esto. No creo que esté demasiado jodido, pero tiene que usted hacerlo lo más rápido. Escúcheme lo que le voy a decir. Usted ha estudiado, ¿verdad? Hombre, sí. Ha estudiado durante varios años de carrera para este mismo instante. Este es el momento. La diferencia entre que ahora la asciendan o le tomen por el pito del seno. ¿Me oye? Entendido. Cuando usted salve a ese hijo de puta, que no se lo merece, es cierto. Yo le recomendaré a su superior, entendido, pero tiene que hacerlo rápido, ¿vale? ¡Venga, espérese! ¡Vamos, rápido! Perfecto. ¡Le cubrimos! ¡Vale! ¡Le van a curar! ¡No haga ninguna estupidez o entramos! Tracy, ¿quieres un paracaí? Ya tiene. Dale. ¿Quién me la ha pinchado? Están atendiendo al criminal, cambio. ¿Cuál es el 4x4, chicos? Cara. Perdón, no quería hablar por radio. Vamos, sanitarios, vamos. Henry, ¿a qué gordo que te rogo? ¿Quiere que vayamos todos con la referencia de María Juana en color verde? Sí, por favor, a gusto personal, cambio. Copiado, cambio. Escúcheme, Gordon. Bien, ¿cuántos somos ahora mismo en el operativo? Cambio. 9, cambio. Requiero 2 binomios en cada extremo de la ciudad, ¿entendido? ¿En cada extremo de la ciudad? ¿A qué se refiere? En salidas de autopista. Salida norte y salida sur de autopista. Informo, tenemos sin visual lo que es posiblemente una carrera ilegal. Unidades disponibles que se coloquen en táctico 30. 10-4. ¡Vamos, sanitario! Henry, que pongamos en cada salida de paleto. Sí, me parece bien. Pero a mí me huele esto a montaña, Gordon. Y si no, que se quede una unidad. Mira, una unidad en la zona de playa, la zona baja. Y en cada salida de la autopista quiero un vehículo 4x4. Norte y sur. Ya han escuchado, señores. A moverse. Le informo igualmente, Henry, que llevamos los nuevos vehículos proporcionados a la LSPD. Nuevas pickups. ¡Ah! 50 para las fotos de... ¿Qué pasa? Etapas de CA20. ¿Qué coño es Real? ¿Por qué se ha mencionado a Real? A ver. No sé qué es eso. Es que no sé cómo ha dado la mención, no tengo ni idea. Muchas gracias, médico. Vale, le saco al ciclista, jefe, vale. Bien, recuerde lo dicho, sí, saque para el ciclista. Ciclista, para afuera. Ciclista. Sale un ren. Se hackearon, hombre, si me hackeasen no seguiría aquí. Ahí está, el ciclista. Venga, señor. Elícer y cachalo. Ciclista. Vale, Calavera, escúcheme. Han volado la puta caja de dinero. Willy, ¿sobre qué inmediación nos ponemos para cortar la salida a la ciudad? Bien, escúchame, te digo la altura. A ver. Quiero un 4x4 a la altura de la zona de caza, cerca del
donde leñan, donde pican los árboles. Y quiero otra también donde estaba cerca, donde estaba el otro. ¿Recuerdas, Tracy? La zona del el cultivo. Allí, en el norte. Perfecto. Listo. Obviamente, si no van por ahí el vehículo, se dan la vuelta y siguen la persecución, se incorporan, de últimos. Donde leñan, donde fuman, sí. Me parece precioso lo que estoy viendo al norte, la verdad. Mira esto. Sí, me encanta ser un líder. De altos cargos, no se preocupe. Desde dentro no escucha lo que grito. No se escucha. Mira los cara a cara, ¿qué son los cara? ¡Hostias! Qué guapo, ¿no? Slytherin, vea por un 4x4 para nosotros, si no, nos veremos fuera. Órale. Henry, paracaídas, ¿tienes? No, no tengo. Voy a trazar un plan mental de... ¿Por dónde? Ah. Y cállate la boca. Sí, sí, estoy preparado, que no, sí. Que estás viejo, no quiero que te mates tampoco, anda. Mierda, me dan miedo las alturas. ¡Oh, Dios! ¡No te acostumbres, viejo de mierda! Puedo fingir un esguince. Perdón, ven para la parte de atrás. ¿Cómo hostia se pone esto? ¡Ay, Dios mío! Copiado. Esto no era en el ejército, pero ¿quién me manda a mí meterme en este fregado? ¡Tengo que saltar desde una altura ahora! ¿Cómo se abre un paracaídas? No lo sé, no. Bajo presión trabajo mejor. Pero si parece voy al cole, coño. Escúchame, joven. ¿Estás mirando la parte de atrás? Me pregunta un alumno que cómo se abre el paracaídas. Yo ya lo sé, pero quiero saber si tú lo sabes. Pues nada, saltas y tiras de la anilla esa que tienes a la derecha. Muy bien si hecho. Si fueses a dar un puñetazo. Eso mismo le he dicho. Me queda igual, me cago en Dios. Vale, hay que improvisar, chicos. Slytherin, cuando llegues, parte trasera. Vale, sin problema, jefe. Están los 4x4 colocados en el norte y el sur de la autopista. Cambio. Venga, chicos, una cosa rápida. Hay tres picados aquí. Nos quedamos nosotros con Salazar y Henry. La otra unidad, que vaya a marchar. Obviamente, chicos, yo, o sea, sé perfectamente, por ejemplo, yo sé perfectamente que, a ver, lo de poner una patrulla aquí y otro aquí es absurdo, porque da igual, ¿no? Pero es lo que se haría, ¿no? ¿Me entiendes? O sea, realmente, no creo que, ¿sabes? Hay que dar como cierto punto de, también, de quitarle un poco de presión a los malos, ¿no? ¿Qué se siente estar al lado de Sangre Nueva? Bueno, pues bien, bien. Sabes, no es la primera vez que uso un paracaídas. Pero lo tienes, ¿no? Sí, lo tengo, claro. Perfecto. ¿Sabes acaso cómo se abre un paracaídas? ¿Alguna vez has sido militar? Yo, bueno, lo tenía que utilizar. Yo lo sé, gordo, sí, yo lo sé. Podría saltar contigo, incluso abrazarte y llevarte de la mano. Pero no lo voy a hacer, quiero que seas tú grandecito. Y si hay suerte, igual no se te abre. A ver si hay suerte. Escúcheme, estos hijos de puta llevan dinamita, como los viejos tiempos de Far West. Tendremos que ventilarlo. Sí, sí. Desde luego es raro. Yo, si me tengo que, bueno, deducir o creer a dónde van a ir, yo creo que irán a la montaña. ¿Tú crees? Un punto alto, sí. ¿Y no está puerta trasera? ¿Cómo, perdón? Mira, de esto puerta trasera, tú. No, yo, ¿qué voy a hacer? Te cubro, señor. Sí, sí. Será el final del sheriff. Oye, pero este banco tiene una puerta trasera. ¿Desde cuándo? Eso no existe en el juego, ¿no? La puerta trasera en este mapeado, ¿no?
Aquí tiene una puerta trasera, ¿en serio? Ah, no tiene, no, vale, vale. Es que no tiene, ¿no? Que yo sepa, no tiene, coño. Sí, y eso es nuevo, ¿no? Porque eso yo no recuerdo que tuviesen puerta trasera estos mapeados, tío. Es que yo hace tanto que no juego aquí, tío. Perdonen. Ve a verlo, sí. Están robando la pela, ¿no? Supongo, dentro. Buah, pero escúchame. Igual es un momento. O sea, no sé cuántos atacadores son, pero te puedes colar y quitar los redes. Ah, mira, está ahí. Vamos a ver. ¿Dónde están mis marihuanas colocadas? ¿Dónde están mis marihuanas colocadas en el extremo de la autopista? Norte y sur, cambio. Colocado ya, huele. Estás colocado, Tracy. Buen trabajo. ¿Jefecito? Sí. Me encuentro en la parte trasera. Copiado. Tracy, pero allí abajo no era. En la zona donde se caza, en el coto de caza, Tracy. Cerca de Saladero. ¿Y la del norte dónde está? Cambio. Disco 10-20. ¿Dónde está su marihuana? ¿Por qué están haciendo dentro? ¿Cómo dices? ¿Han hecho una barricada dentro? ¿Todavía no han terminado ya? ¿Dónde? ¿Los extremos? Están tardando un poco. ¿Cómo que han hecho una barricada? Hicieron una barricada en la puerta trasera. Vale, me sirve. Bien, ¿cómo está usted, vale, don Calavera? Estamos terminando, ¿vale, jefe? ¿Cuánto dinero estás robando, bien, cabronazo? Usted. ¿Cuánto lleváis 400, encima? 000, no, Dios. Llevamos cerca ya de 200 y pico. ¿Tú crees que te merece la pena esto? Es un buen palo, jefe, este es un buen palo. Ya verá cómo todo va a ir bien. No, 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 escúchame. La diferencia es que dejar el arma en el suelo y entregarte ahora mismo te haría poder seguir con tu vida y probablemente en un tiempo ganarlo lícitamente. Así estás acabando con lo tuyo. Escuche, hacemos un trato. Cuéntame. Yo le doy 200.000 y usted desaparece. Me ¡hostias! ¿Qué le parece? Gordon, paz y mañana gloria. Gordon, ¿puedes irte con los tuyos un momento? No me viene a ningún lado, lo sabes. No hay trato. Al Gordon le podemos dar 25.000 dólares. Este hijo puta no se vende. Gordon, 50.000. Dámelos, que te los meto por la boca. ¡Gordo! ¡50.000, Gordon! Dámelos. Mis sheriffs favoritos son los únicos sheriffs. No le oigo. Grite, hombre. Dámelos y te los meto por la boca uno a uno. Sí, aquí está bien. ¿Uno qué? Uno a uno los billetes. ¡Uy, Gordon, sí! ¡Uy, Gordon, qué malo eres! ¡Uy, mira, soy Gordon! ¡Sigo la ley! ¡Sigo la Constitución! ¡Viva la quinta enmienda! Sí, pero el dinero es el dinero, jefe. Claro que sí. Si por mí fuese, estarías conmigo ahora mismo con el dinero. Todos tienen un precio en esta puta vida. Claro, ¿sabes? Que sí. Unos más y otros menos, pero todos tienen. Gordon, no eres más guay por decir que no, Gordon. Qué asco, tengo los del norte. Le he mentido, ¿eh? Realmente no me importa el dinero, ¿eh? Yo jamás. Si yo estuviese aquí solo, nunca en la vida aceptaría eso, ¿eh? Me cago en la puta, te estoy diciendo ya, chico. No me conocéis de nada, es cierto, coño. No me gusta mi dinero, hombre. Me cago en la puta, tú por el puto, por el puto billete haces lo que sea. Tengo mis ahorros ahí metidos, coño. Sí, ¿cuánto? ¿Cinco pavos? No tengo tampoco gran cosa, pero algo es. Más que yo, seguro. ¿Qué le voy a decir, jefe? Sí, Elizari. Que usted capaz que no tiene mucho, güey, pero yo los 200.000 que gané los tengo acá, güey. Sí, no te pongas nervioso, su mamita recibirá el dinero. Tenéis que hacer como yo, tenéis que guardar el dinero en el colchón. Así, si pasan estas cosas... ¿Qué? Y usted estará cometiendo un delito de evasión de impuestos. A mí me gusta hacer otras cosas en el colchón. Pero no tengo tanto como, ¿sabes? Sí, sí, sí. ¡Deténganla! Corrupta. ¿Por qué dices? ¿Qué haces? Es broma. Perdón, que dinero. Quiere chingar lo antecedente. No tengo nada. El Gordon. Estos son unos pillos pillos de pero todo el SPD. Hablaremos nosotros. Están asalbajados. No te preocupes. Pero si no tengo casi nada en el coche. El paracas se abre palpando la próstata. ¡Ah! Como un botoncito. Va, qué guapo, ¿no? No sé. Tiene que funcionar seguro, ¿vale? Los ahorros de la yaya. Elizarin, te contaré un secreto que nunca te he contado hasta ahora. ¿Opa? Mira, mira, Gordon. Verás. Te recuerdo que.
Te recuerdo tengo que miedo a las alturas, Eli Cerise. Solo le temo dos cosas, a las mujeres y a las alturas. No, no tengo teléfono, déjame un teléfono, déjame un teléfono. Me lo pagaste tú. Pues, escúcheme, si tiras un fuerte de la niña cuando sientas que ya no puede más. Me dijo una vez un médico que para abrir un paracaídas había que apretarse bien de la próstata. Pues que voy al chico a él. Ahí en la hierba, en el casus. No sé. Ya. No, sí, no, lo que me gusta es aguantarme el pis. Me hace actuar con mucha más velocidad. Pues eso sí lo voy a hacer. ¡No lo hagas! Walker paga muchos bailes, pero para él. ¿O cómo? Walker paga bailes, pero para él. Ahora por Warro fue todo el día de Filadelfia. ¡Un poco de seriedad! ¡Están atacando un banco! ¡Hay gente herida! ¿Queréis poneros serios o qué hostias es esto? Perdone, perdón. Bueno, ¡venga! Fíjate, mira aquel. Pues eso es un hecho básico de una persona, hacer pis. ¿Vale? Ya, entiendo, entiendo que es una necesidad. ¡No hablar de vuestras fulanas! Por perro traicionero. Poco dinero para otras cosas, pero perfecto. Sí para pagar el vanilla, ¿eh? Toma, Walker. Yo no pagué nada. Sí, sí. Están atollados. Se meten el pene unos a los otros. Se lo meten en las vaginas mutuamente. No saben lo que están haciendo. No saben su trabajo. Todo el día de cachondeo. Dios. Qué asco, ahora he escupido mentalmente. Es un siguiente nivel de gente aquí de pueblo. Es espectacular, mira. Cómo suena. Mira, mira, con eco y todo. Slytherin. Vale. He alcanzado el siguiente nivel. Puedo escupir mentalmente. Un gapo. Sí, sí. Tengo la capacidad empírica de hacerlo. Pues escúpale a Gordon. Desde aquí la tiro, ¿eh? Es como una 5.56 si disparo. Un perdigón. Dale, dale, hágale. Ahora no. No quiero que muera tan pronto. Hay que... Cuando acabe esto y los pillemos, le disparo. Me asomo un poquito. Me asomo otra vez. Me asomo un poquito. Otra vez. Me asomo otro poquito de ciego. Nada. A ver, nada. Me asomo otro poquito. Nada. Otra vez, a ver. Nada. Ah, sí, hay un tío ahí. Lo he visto. Ahí está. Mírale. Me asomo de nuevo. Ahí sigue. Me asomo otra vez. ¿Dónde ha ido? Ha desaparecido el Slytherin. ¿Veis? Te despistas un momento y son como las sombras. Me da mucho pánico tirarme para que... No, bro, no sé cómo hacerlo. No. Oye, ¡sí! Estoy en la bóveda, no me queda nada y listo, papeles. Se me está agotando la paciencia, calavera. Estoy en la bóveda. Muy pocos minutos y nos vamos. Bien. Como un locutor. Me falta la bóveda. Bien, bien. Es mucho destro en Jesucristo, tío. Estoy en la bóveda. Eso se dispara, ¿verdad? Sí. Te la tienes que apoyar en el ojo. En el ojo derecho. Vale, vale, vale. Oye, mira, mira, mira. Oye, un segundo. Henry, ¿qué coño están haciendo aquí? Estáis atollados, centraos. Estamos en un robo serio. Están... Gordon, te cuento. Están en la bóveda. ¿Todavía? ¿Pero qué son? ¿Nuevos robando o cómo? Bueno, imagino que estaban cogiendo los máximos fajos posibles. Cuanto más tengan, más les va a costar después. Déjalo así. ¿Dónde estará mi carro? ¿Dónde estará mi carro? ¿Dónde estará mi carro? ¿Situación? Nada, todavía estamos esperando a que roben. Tracy. Mi carro. Sabes que te tengo aprecio y en alta estima. Eres mi pupilo. Pero si no hay ningún comentario en la r... chupapollas. Yo no he sido, ¿eh? No te di para contarse, pero lo haría. No, le he dicho a otro que es un chupapolla de ti. ¿Y por qué? Por, dime, ¿por qué está mal mi praxis? ¿Cómo decimos nosotros? ¿La mala praxis? ¿Qué es eso? ¿Qué he hecho mal, Gordon? Dímelo. Os odio, cabrones. Sí, pero justifícamelo, Gordon. Ahora, para, dice, bájate. Justifícamelo, Gordon. ¿El qué? Porque está mal hecho lo que he dicho. ¿Un triple de qué? No está mal hecho, solo que eso de que Tracy es tu pupilo... Es mi chaval, y quiero que a partir de ahora Gordon le llames padre a Tracy. No te lo creo ni tú, monstruo. Pues no me lo creo. Y si te digo que es una orden directa de un rango superior tuyo, ¿qué pasa? Tienes que hacerlo, Gordon. Es lo que hay, ¿lo sabes? Échame de la policía. Es líder y me hago pipí. Pues vaya a orinar.
Dios. Ve ahí atrás. No puedo, tengo que mirar qué pasa. Yo no oriné la boca ahora. ¿Quieres si te dejan de entrar para mear al baño? Vale, he adoptado una nueva técnica. Joder, ¿qué pasa? ¡Nunca había visto un pene! ¿Pero meas por el culo o qué? Pero no aquí, es lo que hay, no podía aguantarme. Dígame, calavera. Me faltan tres y nos vamos. Nos faltan tres y nos vamos, gente. ¡Calavera, se me acaba la paciencia! ¡Dadme ya por el culo! ¿Es que? Nos queda la suya, que hay $100,000 y dos más. Y madre mía. Se me acaba la paciencia, calavera. Da una vuelta por detrás, por si acaso. Por su dinero que tiene aquí, no se preocupe. El banco tiene un seguro. ¿Sí? Calavera, escúcheme. Avíseme cuando salgan de la bóveda. Le aviso, le aviso. ¿Quiere que saque un ren ya para que la cosa se vaya animando? Vamos a hacer una cosa. Mira, quiero que me muestres a todos los renes su salud mental y su estabilidad física. Vamos, pónmelos delante. Bien, lo acabo de enseñar. Quiero verlos delante ahora todos en fila. Vale, vale. A ver, señorita. ¿Ese ren estaba fuera ya? A ver. Salga aquí donde estoy yo, salga, pero no se me escape que le pegue un tiro que la muerda. Salga, salga aquí fuera, salga conmigo, pero no se escape. Dígale al poli, alto, dígale al sheriff que está ahí a su izquierda, que está bien. ¡Señorita, no saltee! Ahí, quédese ahí, dígale al sheriff que está bien o está mal, dígale. Estoy divinamente. Quiero que me cuente cómo le han tratado. Eso. Pues hemos cantado la gallina turuleca. Tengo envidia. Son ustedes completamente imbéciles. A otro de la carrera, pero lo vamos a perder porque es mucho más rápido que nosotros. Bueno, bien, le sacaremos con vida, entendido. Quiero ver al otro. Se lo agradezco mucho. Para adentro y que llame otro. Que venga otro. Calavera, escúchame. Dime, ¿qué pasa? Entre tú y yo, calavera, escúchame. Este tiro se te da nada. Que va. No más que lo deja escuchar. Sí, sí, le cuesta. 30 calles. ¡Hostias! Becker, gracias. No, Becker, con los 7 meses. Muchísimas gracias, tío. A ver. Yo qué sé, yo. Si van a saltar, van a ir al Chiliad. Bueno, pues tu carro estará. Con ese coche, subir al Chiliad con ese coche. No sé, no lo veo muy allá. A ver, picos altos. Está el Chiliad. Pueden ir por aquí también, que hay sitios muy altos para saltar. O pueden ir a la zona esta de aquí. Que es la que está como. Da como aquí, ¿sabes? Es por aquí arriba. Aquí hay un montón de riscos que se puede saltar perfectamente. Y ir a una carretera de aquí. Es como por esta zona. Ay, es muy buena. También. Sí, para saltar toda esta cordillera. Mira, sí, mira, yo lo que haría, ¿eh? Yo pondría aquí una lancha. Salto de ahí con paracaídas. A la puta lancha. ¡Alto, alto! ¡Para adentro! ¡No se ponga nervioso! ¡No se ponga nervioso! ¡Mantenga la calma! ¡Vamos! ¡Gilipollas! ¡No se ponga nervioso! ¡Ahí, pare, pare ahí! Dígale al sheriff como le. Dígale. ¡Cálmese no, ya! ¡Gilipollas! ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra, señor? Escúcheme, calavera, yo si fuese usted le pegaría un tiro, pero es mi trabajo, no. Sí, sí. Señor, escúcheme, mantenga la calma. Somos sus salvadores, ¿me oye? ¿Vale? Usted saldrá de aquí con vida y verá a su familia de nuevo, se lo prometo. No tengo familia. Pues eres un fracasado. Igualmente, haremos que salgas fuera para que te sientas aún más fracasado, ¿vale? No. Bien, escúcheme, calavera. Quiero que a este tío, que es un fracasado, me lo saques fuera. Me da pena. Sí, lo saco ya. Suéltamelo ya, vamos. Venga, fracasado, para fuera. Vamos. Gracias. Cuídenle y recuérdenle cada día que está solo. Por aquí, chico. Gracias, calavera. Le voy a enseñar el otro, ¿vale? Venga, jefe. Hecho, sí. Venga. A ver, el otro mecánico, para acá. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo? No sé quién de los dos fuma más, ¿eh? Porque vaya garganta te lleváis, compadre. Le va a preguntar el sheriff unas cosas. Sí, sí. Un poquito para adelante, un poquito para adelante. ¡Socorro, por favor! ¡Me van a matar! Sí, sí. Ahí está el sheriff. Se nota mucho que tiene usted medio, sobre todo por cómo camina. No puede usted caminar más lento, ¿verdad? No había otra... ¿Qué tengo que hacer ahora? Lo que le pregunta el sheriff, contestarle. Dígame. ¿Cómo se llama el vato ya? ¿Cómo se llama? Emilio Escobar. Se puede retirar. Walker. Emilio Escobilla. No me jodas. A ver, ¿le han dado? Es el que está marchando ahora. Oh, no. Vale, vale. Vale, escúchame. Walker, ¿qué? El tirito graciosillo, ¿no? No. Escúcheme, Gordon. El último ren, déjelo ahí un segundo. Que no se vaya. Es peligroso. Es de noche y hay. Salen de noche los cocoñotes. ¿Los cocoñotes? Sí. Señor, escúcheme. Va usted a salir con vida, ¿entendido? Entendido. Bien.
Pero no ahora mismo, mételo para adentro, no quiero más. Vale, para adentro, para adentro. ¿Y qué hacemos, Slytherin? Tampoco podemos hacer nada, ¿no? Bueno, sí, podríamos y también no podríamos. Sabes que es un tema de alto que no nos conviene, ¿sabes? Meternos en fregados que no... Ya, pero bueno, decidimos que... Sí. Sí, Slytherin, no te escucho una mierda. Siento simplemente por... porque sí. Slytherin, te dije que no me hablases en Parcel. ¿Cómo que padre, bebé? A ver, escucha. Vete para acá. Sí. Estaba yo tomando un par de copas. Encárgate, gordo, vengo ahora. Que le digo, que le podríamos decir a los blanquitos que están por acá, güey, que están como rehenes y los vamos a soltar. Si tú consideras que eso está correcto, hágase tu voluntad. Eso depende de usted, no de mí. Usted es el jefe. Yo soy sincero, sí, Slytherin. No, usted es el jefe. Yo creo que sería demasiado inmiscuirse, quizá, en algo que, bueno, no hemos cobrado nada realmente, hemos cobrado por los nombres, nada más, ¿sabes? Si nos hubiesen pagado por algo más, lo haría, ¿no? Pero, ¿por qué haríamos eso? Pues nada, así se queda. Sí, vamos. ¿Cómo que hacker en el banco? ¿Cómo? Hackea al banco, ¿qué dices? No, os digo porque no quiero hacer eso, tíos. Porque yo creo que, o sea, fuera del juego, creo que es una mafia, tío. Yo no sé si meterme en esos fregados es demasiado gordo, ¿sabes? Yo hablando con Reward esto, yo tengo que tener límites. No puedo hacer lo que me sale de la polla, ¿entiendes? Queda muy bonito coger y vender a la puta mafia a los tíos estos. Pero me parece que es meterme demasiado y no creo que haga falta. ¿Me explico? O sea, no sé, es como... Reborn confía en mí, la gente confía en mí. Yo no puedo tomar decisiones así que puedan desembocar en algo que a la gente le moleste, ¿sabes? Yo tengo que... Creo que es la mejor decisión que puedo tomar. Y ojo, como rol sería lícito que le vendiese a los tíos estos, pero... Ya, a nivel servidor, creo que es malo, la verdad. Queda un par de cajas y listo. Joder, macho, se van a llevar todo lo grande, Gordon. Dime. ¿Qué dices? Digo, que se llevan todo lo grande, Gordon. ¿Quién se ha llevado? Te están llevando toda la mierda del banco, no van a dejar ni un lingote. ¿Y tú para qué no quieres? Porque siempre me hablas con esa como con esos tonos, como si a mí me importase. Escúchame, Gordon, te voy a decir una cosa, A mí me importa más que a ti esto, porque esto es mi condado. Y aquí nos queremos mucho más entre los ciudadanos que lo que tenéis ahí en el sur. Que cada vez que veis una persona para vosotros es nueva y os da igual. Aquí somos una familia, Gordon. Tu condado, tus normas. École qua. No quiere significar que no quiere significar que dejéis de darme asco, o sea. Sí, bueno, sí, 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 sin duda, ¿eh? Por mucho que estemos tú y aquí juntos, el olor a culo lo sigues conservando, ¿eh? De verdad, esto no se tarda tanto, tío, de verdad. Vamos a entrar, ¿eh? Filadelfo, ¿estás bien? ¿Has consumido cocaína? No, estoy muy nervioso, hay muchos más avisos, hay más alertas. Bueno, pues que espabilen. Ya, el problema es que no somos suficientes. Sois ciento y la madre, no me mientas, Filadelfo. No le miente. Ya, bueno, hoy casualmente no. Bueno. Pues mire, Gordon, si quieren destinen una patrulla para abajo. No, esto va a terminar dentro de poco. Ahí, ya, bueno. Le queda ni menos. Ya para eso nos quedamos, qué cojones. Bonito Jeep. Es pato, coño. Hostia, es pato, ¿no? El puto pato es mafia. Qué gordito. Sí. Yo creo que se están canteando, Creo que están pasando demasiado tiempo. ¡Calavera, no hay más tiempo! ¡Salgan ya! Queda una. No, jefe. No hay más tiempo, Calavera. Queda una. Déjeme que me lleve la calderilla. Sí, la calderilla. 100.000 pavos, dice, hijo puta. Vamos a darle 5 minutos, Gordon. No más. Si no, entramos. Si no, entramos. Filadelfo, tú el primero, ¿entendido? Ya que está tan ansioso. El primero, yo entro con esto. Y como vas completamente puesto de testosterona y estás activo, vas sin escudo, que no te va a doler las balas. Me la pela. Ven. El escudo, me la pela.
Se han pasado. Bueno, chico, qué maldad, coño, se está rodeando. ¿Dónde estará mi carro? Canta, canta conmigo, Henry. ¿Dónde estará mi carro? Señor Burns. Con el corazón de perro. Señor Burns. El diablo con dinero. Venga, vamos, vamos, vamos. Buen trabajo, Alice, no puedo evitarlo. Chicos, yo me lo paso bien aquí esperando. A mí qué más me da, chicos. Como si se echan aquí... A ver, una hora no, pero... Yo qué sé, no sé, hay que tomárselo con calma. El rol está para eso, para hablar, para... Intercambiar palabras, tío. No todo es solamente... ¡Ah, oh, vamos a pillarles, tío! ¿Sabes? No, no me gusta, coño. A mí me gusta como ahí interactuar, un poquito de resillas, tal, tensión... Ah, guapo, coño. Si al final esto va a ser salir, se van a saltar en el paracaídas y se acabó. Es que es lo menos divertido, de verdad. A mí no me gusta nada, tío. Van para una hora, ¿eh? Puede ser. Bueno, yo qué sé, tío. Es un robo a un banco, ¿no? En la vida real también. Es algo... voy a soltar un chico. Calavera. Mirando la última caja. Escúchame, te quedan tres minutos. Caja. Tres minutos, Calavera. Suelto a uno. No, pero escúchame, Calavera, esto va en serio. Si en tres minutos no habéis acabado, salís con lo que tenéis. ¿Entendido? Bien, le voy a soltar uno y me da dos minutos más. No. ¿Cómo se la pela? ¿Me recuerda al velocista? A mí también, güey. Sí. ¿Cuánto le queda? Que el último ya, ¿no? Ya sale. Sí. Venga. Vamos, joven. Fuera. Venga, afuera. No, queda la muchacha, gordo. Queda la muchacha. Ah, vale. Si no, cree, me habría entrado ahí como si fuesen los SWATs. Los SWATs. Let's go. Let's fucking go. ¿Sabes, gordo? Dime. Una de las peores cualidades que tienes es simple y llanamente tu cara. A ver, déjame decirte que la barba no te hace justicia tampoco. Anda, anda. Además, tienes toda la cara de tener los pezones muy pequeños y muy puntiagudos. ¡Qué asco! Eso es cierto. Pero cuando llegas a mi edad ya verás cómo se te ponen para arriba, ¿eh? Es algo inexplicable. Era. Cuando llegas como a mi edad es como que de repente salen picudos, sin descripción ninguna. ¿Pero tienes piercing en los pezones? Nunca me han gustado esas cosas de gays. Ah, vale. Bueno, pero sí, ¿no? Buen macho. Claro, claro. Solamente tengo un par de tatuajes. Me los hice en la mili. Yo, Alexi, no tiene nada. Vale, en la mili. La última, jefe. ¡Calavera! ¡Dos minutos! ¡Dos minutos, Calavera! Vale, dos minutos. ¡Vamos! Tic-tac, 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 tic-tac. O sea, pues tío, a mí me está pareciendo la polla aquí el roleito. Estoy hablando con Gordon y tal. Está guapo, tío. No sé. Los coches colocados. Bien, señores, confío en ustedes. No me decepcionen, ¿entendido? Espero que lo hagan bien. Un poquito de motivación, Gordon, que no os tenéis motivados. No ve que están todos... Mira cómo está Filadelfo, atuallado. Yo estoy ya con ganas de entrar, ¿eh? Claro. Es que... Luego se os escapan y pasáis tres semanas jodidos, diciendo, la vida es puta. ¿Veis? Es que en Filadelfo así no va la vida. Uf. No sabía esa faceta de ti, Henry. Sí. Ahora, bien. Escúchame, Gordon. Si quiero ser un líder, soy más líder que tú y que Conway. ¿Entiendes? Pero no me pongo. Todo tu puto dinero aquí no te da pela. ¿Qué? Tiene todo el dinero de Henry aquí dentro y te la pela. No, no, realmente no es mi dinero. Solo que sí que es cierto que hay una anciana aquí que la pobre tiene toda la pensión. Ya está listo, jefe. ¡Vamos, venga, Calavera, listo! Vale, señores, vamos, acaban de sacar todo el dinero. Vamos, estén prevenidos, se viene. ¡Vamos, dices, Calavera! ¡Oh, Dios mío! ¡Sale el último rehén! ¡Sáquemela ya, vamos! ¡Sale ya, sale! Venga. ¡Listo, listo, listo, vamos, listo! Fuera. ¡Sacan al último rehén! ¡Estén prevenidos, vamos! Ven por aquí, que te cacheo. Aquí está. Vale, Henry, venga, os un día por aquí, por favor. Hola. Ahora vengo, Calavera. ¿Cómo estás? ¿Qué pasa? Vale, le comento un poco con el tema de las persecuciones. Lo que nosotros solemos hacer, a ver qué le parece bien, nosotros nos vamos dividiendo con la referencia 1, 2 y los demás con... una referencia en específico, en este caso podría ser la marihuana, para saber quién va en cabeza y quién va en cola. ¿Le parece que lo hagamos así? Me parece bien, Gordon, quiero que tú seas el cabecilla, ¿entendido? Copiado, ¿se viene usted detrás mía? Colegua, bueno, a mi coche ya sabe, le cuesta un poco, pero bien, sí, hagámoslo. Vamos a intentarlo. Venga, si no, le digo al siguiente que pase. Vale, dice. Vale, chicos, me copian todo. Escucha esto. Aguante, Calavera, un segundo. Lo siguiente, vale, la persecución va a comenzar, ¿de acuerdo? Quiero que
Jefe. Todos sí. Mantengáis. Nos vamos. El lobo de la mano. Aguante el indico. Aguante el indico. ¿De acuerdo? Vale, pone la sonora, ¿no? Aparte. Supuesto. Bueno, usted salga y ya le seguimos limpio, como le he dicho, ni pincho ni hostias. Número uno. Vale, vale, salgo ya, salgo ya. Aún no, aún no. Henry vale, Williams. Vale, vale, entre para adentro, naranja. Número dos. ¿Lo has oído, no? Los demás paralelas y buscamos la cola si en el momento que se vayan para pa montaña o... Yo esto sí que no tengo ni idea de cómo hacerlo, ¿eh? A ver. Somos la dos, ¿no? ¿Copias todos? Copiado. Uno de los rehenes me ha dicho que tiene lancha, así que va a ser por el agua. Bien, escucha, sí, efectivamente, bien. Pues entonces, puede ser también un engaño, no se dejen llevar. La cuestión, si es por el agua, deberíamos tener lista una lancha. O lancha igual a Tiri. No he entendido nada, Gordon, repite. No, lancha, agua, igual, tirito. Yo bueno, la lancha también, la dejaría preparada por acaso. Si entra dentro de tus planes, vale, pero llevan un paracaídas, Gordon. ¿Te crees que vas a poder darle desde esa distancia? Estás atollado. Un segundo, ¿qué han dicho? Lancha. Y llevan paracaídas. ¡Claro, cabrón! ¡Espabila, Gordon! Se van a... Claro, exactamente, las lagunas se van a tirar. ¿Nos vamos o qué? Aguanta, te doy la orden, ¿sabes? Hay mucho tráfico. O está llamando a los marines. Te estoy sacando todo el tráfico de para que tenga una salida limpia. No te quejes, calavera. Pero, chicos, una unidad, no se preocupe. Podría, y que sepas que si hemos tardado por tu culpa. Meterse por no el río de claro. que está dentro de la montaña. Estaba ya preparado para ir. Uno señores. De los, uno de los de lo que se desemboca al. Les informo, no hay tiempo. Jueguensela un punto y ya está. Copiado. Jefe, vámonos. Sí, listo. Bien. No, jefe, vámonos. Prepárense los dos. Quédese ahí en la puerta. Van a salir en breves. Yo, Naranja, ven para acá. Vale, van a salir en breves, atentos. Z10, acude al último código 3 de aquí. Preparen una lancha y juéguensela a un sitio. El que acierte será condecorado. Ya ha dicho que salga aquí fuera. Te estoy llamando por radio y te quedan empanado. Eso, no se empanen, vamos, atentos, prevenidos. Suban al coche y váyanse cuando quieran, vamos. Vale, salen y se van ya. Vale, vámonos. ¡Suben al coche! ¡Ambos! Vale, falta uno. ¡Los dos subidos por el lado izquierdo del coche! ¡Salimos! No me digas que no entra... Uf, me quedo loco. Las marihuanas por ahí. Me tengo que poner ahora el 3, Henry, ¿no? ¿Cómo lo llevas? Vamos para allá, ¿eh? Estamos con los recientes de fuera. ¿Disponible para un código 1? Dirección sur, autopista sur, cambio. Aserradero. Interrogo, ¿por qué hay dos compañeros con referencia número 3? El que va de tranvía que se ponga el número 2, por favor. ¿Disponible para un código 1 claro. con una Mary de Robocasa? Acuda a un Z, comisaría que cojo una Mary, venga. Marihuana, rápido. Violeta, deje pasar, vamos. Acudiendo. Vehículo 3. Listo. Código 100, estamos más adelante. ¿Le hacemos código 100, Sheriff? Eso llega, bien, bien, eso. Sí, intenten sí, bloquearles. Vale, 2. Cuidado, cuidado, señores, distancia de seguridad, por favor. Me deja pasar para adelante. Bloqueen la salida derecha. 3, 2. Buena. Pero no, ¿puedo pasar para adelante y adelantar? Avance, 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 avance. Bloquéeme la salida de ruta 68, por favor, si llega, venga. Ok. Escúcheme, el que avanza, siga recto y bloquee el siguiente camino que vea que va hacia el mar. Los dos vehículos frontales, uno que tape salidas izquierda y otro derecha. Cogemos el desvío de derecha nosotros. 1, 2, 3, 4. Recuerden, llevan paracaídas, no van a ir a zonas llanas. Cambio. Y ya, tú sabes la rima. Algún reporte del T6 por
Ustedes tienen que pensar, tienen que intuir dónde hay una zona alta y una salida hacia ella. ¡Bloquéenla! El vehículo de marihuana violeta izquierda y el otro salida. ¡Ahí abajo no va a hacer usted nada! Señores, por favor, hagan caso a Henry. Písale, 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 ven. En visual, la 4x4 del secuestro. Salgan de ahí y retomen la persecución, por favor. Vamos. Dirigen a la fleca de Plaza Cubos. Copiado. Bien, morada, dé la vuelta y siga. Coja velocidad y ataje por la izquierda. Busque la siguiente salida, rápido. Fleca Plaza Cubos. No. Vamos a atear. La siguiente salida es potencial, tienen que llegar ya. Gracias. Marihuana verde, colóquese usted. Adelantamos por la izquierda, tapamos salida. Bien, tira, listo, tira, siga. Tira, tira. Póngase detrás nuestra ahora, de nuevo. Detrás nuestra, marihuana verde. Ahora violeta, métale caña, izquierda. Estoy llegando. ¡Vamos, Tracy! Ya te pillo, padre. Coge distancia, bloquea caminos izquierdos que vayan a montaña. Mantenemos la calma, resto, en fila, tranquilos, con distancia, los tenemos. Confiad en el que tenéis delante, siempre. Bien, vamos a ciudad, aquí no va a haber mucho riesgo de salto. Bien, giramos izquierda, buen cierre. Vamos a empezar a descartar el salto en paracaídas. Vamos a creer que lo de la lancha es más cierto que poco. Igual van a la zona de los canales. O al puerto, o van al túnel este de San Francisco, sí. Eso es. Al puente verde también, pues. Eso, al puente verde. Es muy posible, ¿sabes lo que dijo, ¿eh?, el jefe la última vez, no? Si van a saltar, ¿sabes lo que tienes que hacer? Habrá que cagarnos a tiros. Mira, que alguien me lo diga, señores, va. Como un proyecto. Exactamente. Interrogo, en caso de que salte en paracaídas, ¿puedo dispararle con el arma larga o solo con la pistola? Intentarle con la pistola. Vale, perfecto, copiado. Sinceramente, gordo, yo no dispararía a una persona que va en paracaídas. Están muertos, 100%. ¿Para qué hostias tienen ustedes los paracaídas? ¡Hagan lo mismo! De acuerdo. Lo hacemos a su manera. Se tiran, nos tiramos con ellos. ¿Me han copiado todos? 10-4, señor. Listo, chicos. Mucha suerte. Ya verás todos los polis cayendo y aplastándose como... Claro, es que si no me parece injusto, ¿no? No sé, está guapo. Lo del barco sí que te lo puedo comprar más. Calma, calma, Slytherin, en fila, en fila. Seguimos aguantando persecución, con distancia prudencial. Marihuana violeta, vete haciéndome los códigos. 100, por favor. Estoy viendo a ver a dónde tira y lo intento. Buen trabajo, Tracy, pero te quiero ver más adelantado. Vale. Procedemos a hacer un 100. A ver, lo del paracaídas es lo mismo para todos, realmente. Bien, acercamos a presa. Cuidado, Tracy, ya, rápido, presa. Pasa el arma. Bien, bien. Me pasa por dónde. Vale, Tracy. Tápame el camino de izquierda siguiente que va hacia el norte. Perfecto. Listo, nada. Van al puente, van al puente. Vale, Tracy, pásales. Pásales y busca la barandilla izquierda. Los dos están del lado izquierdo, ¿te fijas? Pasado. Bien, si saltan, saldrán por la izquierda del coche.
¡Calma, Tracy! ¡Más despacio! ¡Pégate más a ellos! ¡Puedes girar en cualquier momento, Tracy! ¡Ahora, a su altura, Tracy! ¡Allá van! ¡Pasa por delante! ¡Dele, dele! ¡Tracy! Y referencia 2, vayan por la izquierda ambos. Adelántese un poco, Tracy, al coche. Y ahora el 2, rodé. Eso, eso, tapa, tapa. ¡Frenan! ¡Se bajan! ¡Abajo, señores! Uno conmigo aquí, uno conmigo. Dios. Conmigo, conmigo. ¡A las escaleras! ¡Oh! ¡Dios! ¡Abatido, lancha! ¡Seguimos, seguimos, seguimos! Abatido, seguimos. Otro, abatido, otro, tengo. Se va uno en una moto de agua. Vale, vale, bien, bien, bien. Intentaría despegar un pájaro rápido. Pídale ayuda a los demás. Al agua, ¿qué? Se van, se van, se van. Se ha ido. Se van a batir. ¿Dónde se ha ido? Perfecto. Pregúntalo para la radio. Sí, lo busco. ¿Lo ves al tío? Compañeros, bueno, abatidos, amigo. Derecha, este que está subiendo por la escalera. Lo veo, lo veo, lo veo. ¿Dónde lo ves? Quieto. Nada, el de la moto ya es sin pillar. ¿Cómo te la lanza? De calle, de calle, de calle. ¿Cómo te la lanza? Métele, métele. La lancha somos vale, nosotros. Vale. Lancha nosotros. Vale, 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 vale. Necesito recogida para la persona que tengo aquí, por favor. ¿Hacia dónde? Compañeros, ¿hacia dónde se fue la moto de agua? La moto de agua se fue hacia el. ¿Qué mierda, hacia coño? El aeropuerto. Copiado. ¿Veis? Si le... ¿Veis? Dispararles ahí también ha estado mal. Tenían que haberles dejado salir. Yo... Espero que no haya matado a ninguno. Es que veis que queda más bonito hacerlo así. Henry, miro derecha, miro Vicky. Copi, copi, voy contigo. Enicerin, dame información. No responde. Vale, ¿quién está? ¿Quién puede contestar? ¡Cambio! Yo puedo contestar. Dime, ¿qué necesita? En serio está bien, que yo está. Necesito información, señores. Le comento, Filadelfo y yo estamos en un terreno con dos detenidos. Copiado. Coche entrado por la zona, Henry, ¿por dónde estás? ¿Qué vehículo es? En la pierna. Parece ser un Panto, un Blista tuneado. Copiado. Vale. Lo has visto entrar. No, no lo he visto, Gordon. Tiene que estar por aquí. Tenían tiradores en la zona derecha del muelle, ¿los viste, no? Lo veo. Se va en un Panto. Vale, había tiradores en la zona derecha del muelle. Dadme información de esos. 20, que voy. Si es donde está Ánimo, el número 2. Ahí había uno y lo tenemos ya. En el copiado, bien. Vale, está bien, Gordo, está bien. Dentro de lo que ha sido, no ha estado mal. No tiene dinero, no tiene nada de banco. Lo que no me ha gustado es que hayan disparado ustedes a los... Les dije que no disparasen. ¡Lo veo! ¡Ahí! ¡Vamos! ¡No se abre, me cago en Dios! Necesitamos un 10-20 urgente para una compañera que se ha quedado aquí sola. ¿Ha explotado algo, Gordon, aquí? Cuidado, cuidado. ¿Esos disparos, Gordon? Sí, se está yendo el Panto. Parece que está buscando a su colega. Bien, copy. Vamos a echarle un vistazo a vuestra zona, a ver si lo... Escúchame, Gordon, los de la lancha los hemos abatido. ¿Están en el agua o qué? Tiene toda la pinta. Pues habría que priorizar eso. Sí.
Vale, pues terminamos esta búsqueda y nos vamos para allá. Vamos a la lancha, se van a ahogar. Por si acaso en el... por si acaso en el coche de arriba hay dinero, ¿sabes? Han dejado ahí el dinero. El dinero ahí ahora mismo... está en lancha, estoy escuchando la lancha. Escuchadme, el dinero es secundario, vamos a sacar al detenido del agua. Para el abatido que tengo. Estoy yo solo. En caso de que quieran venir a buscarlo, pues... ¡Vamos, Tracy! Un segundo. ¡Vamos, muchacha! Henry, responde. Vale, Gordon, estamos en lancha. Copiado, chile cabrón. Vámonos. Ve tirándole, Gordon. Gordon, escúchame. Vamos a buscar el cuerpo del hombre, porque seguramente haya muerto. Lo tenemos. Copiado, llevamos con lancha. La lancha iba a uno, ¿no? Estoy muy rápido. Vale, reagrúpense. Gordon, vente para acá. Aunque sea nado, espabila. Voy para allá. ¿Dónde lo tienen? Aquí hay una referencia. ¿Lanchi va uno o dos? Vale, escúcheme. Búsqueme. Póngame una referencia roja de detenidos. ¿La mía? Los que tengan los detenidos, pongan referencia roja. Vale, aquí hay uno. ¡Al agua, Tracy! ¡Salta! Henry, aquí, mírame. Vete de ahí con la barca. Ándate. Lo tenemos, sheriff. Voy. Bien, listo. ¿Tenemos algún patrulla más? En principio no. Va a haber que reagruparse aquí. Bien, reagruparse donde está la referencia roja. Detenidos y policías aquí, ya, rápido. Yo soy inocente, señor. Sí, sí, ya, ya. Si yo iba solo, yo no he hecho nada, macho, ahí en mi camión. Todos son inocentes. Me has chocado ahí todos en contradirección. Me has atropellado, animal. Todos son inocentes y todos creen en Dios en estos momentos. ¡Quiero que te calles la boca! Cada vez que hablas, me das más ganas de pegarte dos tiros. ¡Cierra la boca y hazme caso! Que soy inocente. Pero ese es el que da el dinero. O sea, ¿quién huía? Sí, yo habían dos, se han tirado. Yo he seguido a uno, bien, lo ha batido, me he tirado por él y justo el otro que se ha ido en moto de agua es el que tiene el dinero. Oh, jodas. Bueno, es igual, lo habéis hecho bien, pero os diré una cosa. No disparéis, como os dije, y disparasteis igual a los putos paracaídas. No, yo no disparé, yo me tiré en paracaídas. No sé quién os disparó, pero la orden era clara. Quiero que mejoréis eso, ¿entendido? Correcto, copiado. Lo pudimos hacer igual con paracaídas. Por eso sí. Eso demuestra que sois capaces igual sin usar las balas. Luego sí. Estamos todos bien, ¿no? Sí, diré que sí, no hay nadie batido. Excelente, tenemos la pasta, ¿no? ¿Verdad, Filadelfo? ¿El qué? La pasta no la tenemos, ¿verdad? Diría que no, a no ser que tenga uno de estos que lo dudo mucho, pues están en el bloqueo. ¿Revi, nos copias? Bueno, sí, sí, sí. Lo pensaremos, igual a que lo han tirado al agua. Puede ser que han tirado al agua, pero... ¿Cuántos hay en la lancha? En esa lancha hay uno, ¿no? En la lancha, sí. Y seguramente igual era ese. Lo que pasa, Filadelfo, es que uno se fue en moto de agua. Igual era ese el que llevaba el dinero. Sí, era ese. ¿Queréis que vaya a buscar una moto con la lancha? Yo buscaría un helicóptero. Un helicóptero y buscaría por las playas. Escuchadme. Este tío ha cogido y subió por la escalera y se ha ido en un panto modificado. Negro, con alerón grande. Ha estado dando vueltas y la habrá recogido y se habrá pirado. Simplemente eso. Lo dejamos por cerrado y ya está. Muy buen trabajo, como dice Henry. Y sobre todo, si dice Henry A, señores, es A. Eso es. A su condado. ¿De acuerdo? De acuerdo. Si momento, buen trabajo, chicos. Y no solamente. Si dice B, pues hace B. Les diré, no solamente el condado, les diré una cosa. No hacía falta usar las balas. Ustedes saltaron con sus dos huevos y aterrizaron como es debido. ¿Estamos todos sanos o no? Sí, señor. No sí. Tenían ustedes necesidad de disparar y se lo dije antes. Cuando un superior habla, se callan, escuchan y lo hacen. Que luego viene Conway y está echando broncas todos los días, lo entiendo. Se fue muy clara y visteis cómo se hizo cerrar a la izquierda, ¿verdad?
Sí, señor. Así es como funciona. Mantenéis la calma y hacéis caso al superior. Confiáis en el de delante siempre y en el de atrás. Buen trabajo, vámonos. Buen trabajo. Buen trabajo. Sí. Vamos. Ya que hemos pagado los paracaídas, yo los usaría después al terminar. Sí. Glycerin, ¿dónde estás? No te veo, Glycerin. Ah. Vaya día, Glycerin, vaya día. Vamos a hacer una cosa, chicos, que las pick-up vayan con un... Qué buen trabajo, vehículo, ¿eh? ¿Vale? Pues es que están en el pueblo. Mano. No, pero no hemos conseguido tener el dinero, es lo malo. Su dinero a la mierda, Glycerin, lo siento. Bueno, igualmente hay seguros para eso. Bien. Revisen los detenidos, llévenlos y traigan un vehículo aquí. ¿Te vas al norte? No. Llévenlos aquí porque es donde han concluido. Han robado en el norte, han robado allí en el banco de arriba. Sí, pero bueno. Quédenselo ustedes, les doy el mérito. De acuerdo. Vale, vayan en el, vayan binomio. Y cuando lleguen allí, dejan los detenidos. Se queda el conductor y el binomio viene a buscarnos con otro coche. ¡Coño, no es tan difícil! ¡Vamos! Está triste, ¿no? No sé, igual está liado con algo. Vale, chicos, me interrogo. ¿Quién está haciendo el informe? ¿Hay alguien que se ofrece? Ofrezco yo un revi. ¡Guau, qué guapo! Acuerdo, ¡qué guapo el salto en... ¿Veis lo que os digo? Si no disparas a los paracaídas, queda esa puta escena de peli, tío. Ha sido bestial. Es que así funciona, tío. Y encima, tío, sabía que iban a saltar en ese punto, tío. El cierre que les hicimos fue de peli, cabrón. De puta peli, cabrón. Dios. Haga el informe como lo único pueda, ¿vale? Malo de lo que he visto es que han disparado al saltar en el este. Por lo demás, es lo único malo. Compañeros, más de lo mismo. Procesamos al banco y listo. Personas que sepáis que no están involucradas, que estaban esperándonos, se le pone como cómplice. Tenemos al del tráiler. Ya bajaron el tráiler. No, pero no pasa nada. ¿Qué más da que se ve la pasta? Mejor. Cuanta más pasta tengan, tío, mira. Con la máscara de calavera. Cuanta más pasta tengan los malos, más robos van a hacer. Así funciona el juego, tíos, de verdad. Es que no es malo, tío. Lo bonito es cómo se van haciendo los trabajos y cómo se queda de estético el rol, ¿no? Está bien, tío. Yo estas movidas a mí me molan, tío. Mira, el Elidri. Claro, tío, que la pasta da igual. Te has llevado a tres malos. Bueno, los has pillado, les has puesto la cosa difícil. ¿Te revisa el vehículo? Mira, ¿sabéis lo bueno? Que tú como malo, realmente, tú te encuentras que han detenido a tres de los tuyos, pero te has llevado la pasta. Entonces, es un 50-50, tío, ¿sabes? Ganamos todos. Hemos pillado a los malos y ellos han ganado dinero igual. Es que esto es un final feliz en el roleplay, tío. De verdad, o sea, así yo lo veo así. Cada uno ve las cosas de su manera, ¿no? ¿Sabes? Claro, eso es como lo veo yo, Josier. Salazar, ¿me copia? Yo así lo veo, tío. Y para mí ha sido la polla, visualmente. Cómo he hecho el cierre justo en el momento exacto, tío. Cómo uno se ha adelantado perfectamente el Tracy para ponerse delante y el otro detrás. Y hemos hecho un cierre a la vez todos, tío. Y ahí han saltado y hemos saltado todos a la puta vez. Y todos los paracaídas, buah. Ha sido una cosa... Mandanga, mandanga pura. ¿Puedo hacer una consulta? Sí, dígame. ¿Cómo hizo las negociaciones por los rehenes que negoció? Si se puede saber, para poner un informe. Ah, pues le dije que no les tocase mucho y ya está. El resto lo hice yo de palabra. Le dije, te doy mi palabra de cosas, y así fue. Usted, los rehenes, simplemente saqué al primero de forma segura. Y el resto, le dije, no me los toques, y no los toco. Quiero que pongas esto específicamente. Puente ni nada, palabras textuales mías, ponlas. Ya pueden retirarse. Le dije, no los toque y no los toco. Lo posible cercano a sus compañeros para hacer el trasladado al hospital y luego a comer. ¿Por qué traes a este, Filadelfo? Para que monte alguien más y ya me llevo el patrulla completo. La madre que me parió, pero no he dicho que subiera un tío contigo. Sí, ha subido una persona y la he dejado arriba y vengo por otra persona para que. Pero, Filadelfo, hueco, ¿sabes? Te dije que dejases a los detenidos en comisaría y se viniese tu binomio. Dios mío. Me los llevo. Voy yo contigo. ¿Vale? A ver. Ay, Dios mío, vaya aterrizaje hecho en piso hospitales. Pero yo me quedo aquí. Espere. No. Quédese usted con ella y vengo ahora a buscarles. Si vendrá otro coche, falta otro coche más por ahí. Pues listo.
tío, que se lo dije. Que lo están secuestrando porque literalmente han Filadelfo, pasado, has vuelto con los tíos en el coche. Me cago en Dios. Un paseo, tenía que volver por la gente. Te voy a ordenar una cosa, Filadelfo, espero que le reduzcas la condena de los meses por esto. No, la de los meses, sí, no hay problema. Sí, bien. Pero... ¡Ay! Pobrecillos. Ahora aprovecharlo, los meses no hay problema. Vamos, vamos. Ahora te los llevas tú, haces tú las cosas y yo vengo a buscar a estos si hace falta. Perfecto. Porque estoy viendo que nadie va a venir a por ello. Sí, diga. Nos llevamos a dos arrestados. No, yo soy inocente. Sí, sí. Te parece Máximo. No hace falta que vuelva, ya tenemos todos los coches. Excelente. Yo no he bloqueado ninguna carretera. Entonces, ¿qué hacía ahí? Pues seguir mi camino. Usted, vamos a ver. Vamos a hacer una cosa. ¿Os habéis chocado vosotros contra mi camión? Su camión era el... Su camión era el que estaba en el puente, ¿verdad? Sí, pero estaba en marcha yo. El que casualmente bloqueó a los coches. Déjeme, espere, déjeme preguntarle. ¿Es usted el que estaba allí y el que casualmente bloqueó a los coches, verdad? No, el que casualmente un todoterreno negro, creo que era uno de estos, se chocó contra mi camión. Bien, entonces le pregunto una cosa, ¿de dónde venía usted? De la fábrica esa de ahí abajo, que hay al lado de los contenedores. La fábrica, sí. ¿Y usted, en qué trabaja usted? Pues mire, lo que me da la vida. A veces me pongo ahí en la playita a buscar metales, chatarras, latas. Sí. Y a veces, pues no sé, voy ahí a echar en un rato donde la basura, ya sabes. Cojo un coche y ganar dinerito. Voy al hospital. Listo, lleve al hospital. Este me lo quedo yo a este, el que está hablando. Voy a interrogarle. Véngase conmigo. Venga. Si no tenía. No venía enmascarado ni nada. Sí, no, lo sé. Unas gafas un poco peculiares para pilotar un camión, ¿verdad? Es que tengo un problema de visión. Bueno, chicos, aquí Gordon, me voy a tener que retirar, ¿de acuerdo? Os dejo en manos de Henry. Vale. A la vuelta aquí un segundo. Muy buen trabajo. Muy bien. Buen servicio. Bien, os informo. Voy a interrogar aquí a un chico que es un poco complicado el tema del camión. Voy a salirme un momento de la radio. Haced lo que quede por hacer y listo, ¿entendido? Copiaros. Traed a todos los detenidos, procesad a todos los que sabéis que son culpables y yo me quedo con el que en teoría no lo es. Entendido, Willy. Bien. A ver, un segundo. Buen trabajo, señores. Estoy contento, le daré buenas nuevas a Conway. Muy buen trabajo, Willy. Tracy, espectacular cierre. ¿Cómo te adelantaste? ¿Viste, Tracy, cómo te guía la luz? ¿De dónde era el cierre, Tracy? Lo vi, y yo nunca disparé en el puente. Lo sé. Hice mi caso en todo momento. Lo hiciste y perfecto. Y aterricé en la cara del que estaba tirándonos. ¿Tú crees que este que va en el camión es inocente? ¿En el camión? ¿Qué estaba haciendo con el camión? El camión que justo chocamos y nos bloqueó. Iba recto. Yo no bloqueé, me chocaron a mí, a gente. Se lo digo, sí. ¿Usted confía en él, Tracy? Sinceramente, huele. Sí. No, porque le veo una mochila que es un paracaídas. Claro, ¿no? Que le ve raro. Claro, pero... Es lo que he dicho, que me gusta el deporte de riesgo. Voy a ser honesto con usted, señor. Mire, le voy a decir una cosa. Con todas mis condolencias de lo que le voy a decir a continuación, mire. Si usted quiere hacer un cierre y que la policía no le puede imputar por el delito, ¿sabe lo que tiene que hacer? Dígame. Quitarse las gafas y el paracaídas. Y con eso, yo le hubiese soltado, se lo juro. Pero que no he hecho ni el señor. La probabilidad de que usted estuviese involucrado, dado que es un camionero que trabaja... Como puede, y tiene un paracaídas, un elemento que es más caro que mis cojones. Me hace sospechar que usted tiene algo que ver. Señor sheriff, hemos vuelto a subir ahí y mi camión estaba recto, no he bloqueado nada. Escúcheme, mire, le voy a ser sincero. Yo sé perfectamente que usted, su coartada era perfecta. Lo único malo es que lleva un paracaídas, ¿me entiende o no? Sí. Sí, ¿no? Pero bueno. Estamos. Se sabe, a lo mejor me voy al monte o de algún puente, me tiro... Y luego me doy un baño, subo y vuelvo a coger el camión y en ruta para adelante. Mire, vamos a hacer una cosa. Las rutas de camión son muy largas. Vamos a hacer una cosa, Tracy. Mira, como este hombre es cómplice, lo más seguro, y lo que él está diciendo es una frase... Escúcheme. Lo que está diciendo es una cosa que es difícil decir, y ahora mismo ser jueces, jurados y verdugos de si este hombre ha cometido un crimen o no, porque es su palabra contra la nuestra, ¿verdad? Sí. ¿Sabes lo que la diferencia entre flagrante delito y lo que no? El flagrante es el que ves y el que sabes a ciencia cierta, ¿correcto? Así es. Nosotros no sabemos si flagrantemente estaba metido aquí. Puede ser que sea un hombre que le gusta el riesgo, ¿verdad, Tracy? Claro. Bien, puede ser, todo la puede cuestión ser. Es que yo, para mí, eres cómplice. Pero hagamos una cosa, joven. Dígame. Dado que
o el señor Conway quiere hacer un juicio para estipular si usted realmente es culpable o no, cosa que seguramente salieses como culpable o no, pero es bastante complicado imputarlo ahora mismo, Tracy. ¿Tú qué harías? Dime, ¿qué harías? Yo la verdad que la mandaría al juzgado y que un juez lo dictamine, ya que es nuestra palabra contra la suya. Así es. Así que, joven, de momento, y tras voy a revisarte, si no tienes nada raro, vas a quedar en libertad provisional a espera de un juicio que igual pues no se hace, yo qué sé. A ver. Vale. Pero te voy a decir una cosa, amigo. Y no llega a ningún lado. Entre tú y yo. Yo sé, escúcheme. Yo sé perfectamente que usted... El único delito que he cometido ha sido poder que ganzúa en el camión. Pero ya está. Mire, entre que usted... Mire, fíjese, si hay un juicio, nosotros veríamos que la matrícula seguramente no sea suya, que usted robó el vehículo. ¿Sabes la cantidad de cosas que te harían ser cómplice? Mire. Estoy comentando ahí, ahora mismo. Sí, pero escúcheme, usted es cómplice. Yo le recomiendo, usted no hable hasta que tenga un abogado. Porque esto también va en contra, ¿entiendes? Usted calle, sí, escuche. Claro. La próxima vez que usted haga esto, lo que tiene que hacer, y muy fácilmente, es simple y llanamente no ponerse el paracaídas, vestirse normal y callarse la boca. ¿Entiendes eso? Incluso si se compra un traje. Claro, vístase de camionero, disimule mejor. Pero sabemos los dos, tú y yo, que eres cómplice, pero bueno, la ley es así y tenemos que soltarte. Sí, entiendo. La radio imagino que es para con los camioneros, ¿no? ¿La qué? La radio. La radio, ¿qué radio? La radio que llevas es para hablar con los camioneros, intuyo, ¿no? Claro, claro. Compañero, ¿no? Y tus compañeros de los camioneros también llevan ganzúas, ¿verdad? No, eso... Ya. Eso no. ¿Y qué mercancía llevabas en el camión? Porque lo estamos revisando. Pues mercancías para el Corte Inglés. Mire, Tracy, lo que podemos hacer es meterle... Lo único que podemos meterle es de vehículo robado. Y lo vas a hacer, ¿vale, Tracy? Perfecto. Y con esto... Te cae este delito y te va a tu casa, ¿vale, joven? Entiendo. Porque soy un hombre que cuando quiero voy al margen, bueno, al margen no, a raíz de la ley. Y en este caso es difícil enjuiciarte, pero ya veremos si se hace un juicio. De acuerdo. Bien. Pero me llamarían o me avisarían un WhatsApp o algo, ¿no? Vale. Claro, claro. Bien, Tracy, procésale por robo de vehículo, de un camión, y ya está. Y suelta. Perfecto. Venga, sígueme. Ciertamente es así. Ciertamente, aunque os sorprenda, es así. No, o sea, lo que se hace en el servidor, que es lo de flagrante delito y toda la pesca, que esto en su día se hacía con la poli, era para precisamente estas cosas. Cuando yo también en su día monté lo del flagrante delito y toda la pesca, era porque la gente que hacía estos robos, yo entiendo que pueden, con un grueso de población tan grande que hay, tú puedes fingir muy bien para ayudar a los malos, que es un bloqueo sin querer. Está muy bien hecho. ¿Cuál es el problema? Obviamente tiene un paracaídas, sí. Pero yo no puedo decir, tú eres culpable por cojones porque llevas un paracaídas. No. Eso lo tendría que decir un juez con unas pruebas pertinentes y en las que él se pueda defender o no, ¿vale? Entonces, como no es un flagrante delito porque esta persona no estaba ni en la persecución, que es una nueva persona que aparece de repente, sí, hay muchas cosas que coinciden, pero tú no puedes demostrarlo, ¿vale? Por tanto, si viene un abogado y viene aquí y dice, ¿y usted cómo sabe qué tal? Y me dice que este hombre hace paracaidismo de extremo y te lo comes, ¿vale? Luego habría una investigación, etcétera. Pero ¿qué pasa? Simplemente pues quedará así y le diré a Conway o a Rebón, digo, si quieres dar un juicio al tío, se lo hace. Que estaría guapo también, un juicio, ¿no? Porque es está muy guapo, ¿no? Claro, pruebas circunstanciales. Entonces, bajo lo que tenemos, este tío está fuera de la calle. Se le mete el robo de vehículo, porque obviamente eso lo puedes saber, porque la matrícula no es de él, lleva ganzúa, eso se puede saber, ¿no? Pero el resto no. El resto es algo que no puedes saber. Así que, simple y llanamente, es así como funciona. No tiene más. Escúcheme, ¿es usted la que hacía el informe? Sí, dígame. Anote que uno de ellos, este hombre, mire, Tracy, okay, den los datos de este hombre a esta señorita y dígale que este señor está en pendiente de investigación como cómplice del delito. Juzgado, yo le doy mi número, si quiere. Pablón Giulano. Ese, pues apúntelo como posible cómplice y que está a espera de juicio, si se realiza. ¿Puedes repetirme el nombre? Listo, yo me voy ya, chicos. Que vaya bien. Que tenga un buen día. Adiós, padre. Un amor. Sí, sí, ya, no te jode. Buen servicio, Sherry. Buen servicio, buen trabajo. Eso te la manejo, puta, te jodí. Con eso lo que haces es darles margen a los malos de que hagan este tipo de picañas. Que cojan un coche, que casualmente... Oh, pues, ¿tú cómo demuestras que yo soy el cómplice? No puedes hacerlo, tío. Porque tú, por ejemplo, puedes tener al autor, al coautor y a los cómplices. ¿Qué pasa? Sí, este es un posible cómplice, hombre, por supuesto. Pero este en la vida real tendría que haber un juicio. Bueno, habría un juicio para todos, ¿eh? Pero a nivel roleplay... Para darles el chance a los malos, que a mí siempre me ha gustado ese rollo de los malos también tienen que tener ese chance, ¿no?
Porque la policía no puede ganar siempre, porque la policía de base siempre tiene las de ganar. Primero, porque ellos no gastan dinero en armas, no gastan dinero en armamento, no hacen nada. Entran aquí, se meten su equipación y a chuparla. Y los malos tienen que farmear dinero, moverla, no sé qué, comprar la droga, vender la droga, comprar las armas, después pierden dinero, tienen que buscar más economía, que no les maten otras bandas. Que, ojo, que les mandan, le matan otras bandas y luego la poli les viene, les detiene, les mete los antecedentes, les mete la multa y les quita las armas. Es una movida, Por eso, para equilibrar un poco el tema este, lo que tienes que hacer es decir, vale, yo aquí tengo un tío que, bueno, no puedo saber si es culpable o no. Es que no lo puedo saber, o sea, te puede decir que el tío es paracaidista y es su palabra contra la tuya. Y como no hay juicios, porque no hay gente suficiente en el servidor, ni gente que se dedique a esto, ¿vale? Pues lo que tienes que hacer es, simple y llanamente, meter lo flagrante, lo que tú ves. Si tú sigues a un tío que agarra un banco, pues tú eres el juez en ese momento, como policía, ¿vale? Si de repente aparece un tercero que hace algo, pero no puedes demostrarlo bajo ningún concepto, pues te vas a comer una polla, no puedes meterlo adentro, es lo que hay, ¿sabes? Claro, hombre, obviamente Giancarlo, todos sabemos que ese tío es cómplice, él lo sabe y se ha reído. Joder, porque ya le he dicho, mira, para la próxima vez haz esto, es una recomendación, ¿vale? Si yo fuese él, yo no tendría el paracaídas, yo iría vestido de basurero. Y te digo una cosa, yo me compraría un camión mío y me pondría de trabajo en el chisme este basurero a saber qué. Y con eso se comen una polla, pero la peña a veces no le da la puta cabeza, tío. Porque no hay imaginación en ese sentido. Hay tantas formas de joder a la poli, porque encima entiendo que Rebón lo ha hecho con esa intención de que los malos puedan ir al margen de la ley poniendo un abogado, ¿sabes? No des ideas, yo claro que doy ideas, joder, pero es que es así, tío. Y que me hagan caso, los que rolen en Spain, hacedme caso, coño. Deberíais poder libraros con ese tipo de cosas si os planeáis un poquito esas cosas en los bancos, ¿sabes? Es así como funciona, tío. ¿Sabes? Que está guapo, que a mí me mola que me hagan picañas en los robos y yo tenga que pensar por encima de ellos. Yo tuve que pensar dónde saltaban. Cuando ellos se fueron de la zona de montaña, dije, bien, pues esto van a pasar, ya no hay zona alta, van a ir a raso. El paracaídas es para otra cosa, ¿entiendes? Claro. Yo voy también pensando en la persecución junto con ellos y ellos tienen su plan. Y joder, yo me tengo que anticipar, ¿sabes? Es lo bonito, tío. ¿Sabes? Claro, un auto, bueno, un camión es mejor porque bloquea mucho, pero da igual, te compras un camión, que no sé cuánto valen aquí los camiones, y punto, tío. O una furgo grande, lo que sea, joder. Y yo qué sé, y te compras en el Badulaque un montón de comida. Y te pones de trabajo, yo qué sé. Cualquier... Hostia, disculpa. No le he dado, ¿eh? Nada, no se preocupe. En mis ojos no les he visto, ¿eh? No se preocupe. Bien, bien. No le he dado. Para ser policía tienes que tener más maña, sí. Pero como digo siempre, la poli siempre tiene todas las herramientas para ganar. Todas. Y la policía siempre va a ganar. Porque la policía no pierde nada nunca. Es así como funciona, tío. Y la gente cuando entienda eso es cuando habrá un equilibrio perfecto. Y también que los malos no abusen de que la policía les dé ese chance, joder. Que es muy importante también. Porque claro, si tú haces estas cosas que hago yo y los tíos abusan de eso también, hombre, estás calentando, ahí te voy a cortar el rollo, ¿sabes? Pero es así. Claro. Y yo, como persona que he jugado de ambos bandos, te digo, de ambos bandos, y yo he sido jefe de poli años, yo he hecho todo lo de la movida esta, y siempre que están ambos bandos he dicho lo mismo, la policía no es la que tiene que ganar siempre, es el malo. Si la policía te jode, te jodes y bien hecho está, y mérito para la poli, pero es así como funciona, ¿sabes? Y luego los malos tienen que ser también coherentes y agradecer esa ventaja que se les da, joder, y no ser unos putos locos de la cabeza. No, Salazar se ha ido, me ha dicho que se ha ido. Vale. Así es como funciona, tío. Y lo guapo es eso, tío. Luego acabas y... Ya veis, tío, quedó súper bonito. Quedan todos los policías con vida allí. Ah, le hemos pillado un par de detenidos. Perfecto, tío. Ya hay dos que llevan el cargo por robo de banco y ya está. Luego con el tiempo lo que haces es ir correlacionándolos, vas investigando, pues uno está relacionado con el otro. Encima, con esto que tienen aquí en Spain, que a mí me flipa, que es la puta tablet, tío, que tú entras aquí... Y te metes, que esto no lo había en mis tiempos, joder. Te metes aquí y buscas a la peña, a los ciudadanos, y vas investigando y vas atando cabos y tal. Y este se relaciona y tal. Está guapísimo, tío. Guapísimo, tío. Guapísimo. Tienen todas las herramientas para pa gozárselo como polis. En mis tiempos usábamos el tello, ¿no? La polla que te lleva hasta el cuello, ¿no?
El Tello era el Tello, o el Trello, no, el Trello, no el Tello, perdón, el Trello. El Trello era una cosa que, como no había programación en los servidores tan pro, cogíamos el Trello, buscáis en Google el Trello, es una además está muy bien para gente que estudiáis hacer cosas, no sé si existe todavía. Es como una plataforma donde puedes poner como post-its de cosas para hacer, y nosotros lo que hacíamos era poner por agrupaciones de investigaciones, nombres con cada delito y tal, e íbamos investigando, ¿vale? Y claro, era todo desde internet. Un dashboard, algo así. Y claro, ahora tienen esto, tío. Esto es una locura. ¿Sabes? En la carpintería, claro, se usa un montón. En la época de despistados. Bueno, te estoy hablando de 2018, 19. Eso se hace un montón de tiempo, ¿sabes? Cuando empezó esto. Y fue la alternativa que encontramos a eso, a cómo, dónde ponerlo. Porque no teníamos estos, esta programación, ¿sabes? Brutal. Sí, Quito jodió a un policía una vez con bicicleta. Sí, sí, sí. Entonces está guay, ¿no? Es... es lo que mola, tío, del rol, ¿no? Tener que... calentarte la cabeza tanto para robar como para tener que pillar a los que roban. Pero pillarlos es lo de menos. Lo más importante es que el que roba se escape, tío. Es la puta realidad. Pero si tú consigues que no lo haga, cojonudo. Porque realmente hemos pillado a los dos que han robado. ¿Qué se han llevado la pasta? Bueno, es lo que hay, tío. Mejor para ellos que podrán hacer otro robo. Ya está. Podrán comprar ganzúas. Podrán comprarse un coche para disimular. La polla, tío. La polla. Eso es fair play, efectivamente, eso es puto fair play, tío. Pero claro, el problema es que cuando hace estas cosas también hay gente que se sube a la parra y bueno, es lo de siempre, ¿no? Y luego también la poli se porta y luego los otros no se portan, es lo de siempre. Me alegro que os gustase la persecución, estuvo muy guapo. Lo han hecho muy bien todos, ¿eh? La poli lo han hecho muy bien los chavales, brutal, brutal. Y yo que la verdad no estoy acostumbrado como a dirigir, lo han hecho muy... o sea, yo creo que lo hacen bastante bien. O sea, quitando, ya te digo, quitando los disparos absurdos que se calientan, tío, se ponen muy, muy tensos. El resto... lo han hecho impecable, han seguido en línea, como les dije, como una persecución real. Los dos por alrededores. Muy bien, tío. Muy, muy guapo, la verdad. Y lo fuiste, claro, claro, claro. Ya sé, el jefe de la policía, esos de Lugo, sí. Vale, momento de ver al velocista. Le quiero. Qué gay. A ver. A ver, Carlos. Un momento. Tiene que estar, el pavo que hizo de bloqueo de camión tiene que estar ahora mismo dándole palmas, ¿eh? Tiene que estar más contento que un 8. Ha dicho, menos mal que este tío. Yo creo que le iban a meter preso, por cómplice, pero no pueden hacerlo, No pueden hacerlo. En ese caso no pueden. El Coca-Cola. A mí lo que me ha parecido una absoluta barbaridad es cómo ha sido odiando y comunicando durante la persecución. Me ha encantado todo lo que engloba el robo al banco. Además, el salto en paracaídas ha sido hermoso. Pero tu manera de hablar por radio ha sido otro nivel. Hermoso, hermoso, hermoso. Gracias, tío. Gracias, gracias. Muchas gracias. Igualmente, los chavales también lo han hecho. Perlita, Hombre, lo iban a meter de calle, ¿no? Yo aquí creo que no haría falta. Porque, o sea, no se podría hacer. El robo al coche, sí, ya le metes algo, ya lo tiene medio fichado, ¿no? Y lo metes en el informe, que eso también es importante, porque realmente tú, por mucho que no lo pilles, lo metes en el informe y luego en un futuro, cuando empieces a investigar a esta gente, dirás, este tío está como posible cómplice, y de repente buscas más delitos y dices, hostia, pero también sale con ellos aquí, y ya está, ya lo tienes, tío, es GG. O sea, es que es GG. De verdad, ya los tienes, tío, pero claro, ese es el rollo. Y con esta movida que tienen aquí, que es que te digo, esto es una locura, tío. Van volando. Sí, el rol de Gordon. Sí, no, muy bien. Gordon es un crack, tío. Gordon es un crack. Cherry. Gordon es un crack. La he hecho hoy. Buenas, ¿cómo estás? Aunque quitas. Cherry. Pues un poco de. Dios, tío. Es la primera vez que hago así algo gordo. Hola, Carolita. Muy bien, Marcial, hijo. Perdón por no haber estado estos últimos días o semanas. No, te preocupes, hombre. El doctorado me está haciendo el amor muy duro y lamentablemente no se llama Carola. Disfruta. Pero aquí estamos cuando puedo. Te quiero, mi niño. Qué cabrón, tú. Disfruta, disfruta.
No siempre, probablemente es la única vez que te vayan a hacer el amor, Marciano. Disfrútalo como si fuese la última, de verdad. Gada por 50 bits, muchas, muchas gracias, tío. Tienes que ver el pod de Destru, sí, sí, tienes la polla, ¿eh? Yo, como siempre digo, espero que todos hayan quedado contentos, que es lo bonito, ¿sabes? Que es lo bueno. Me voy ya, sí, mire, ya porque es tarde. Yo tengo horario bien, bien rico. Lo que sí, el velocista le voy a llamar. Le voy a decir que no voy a poder, pues me tengo que ir ya. Mañana igualmente volveremos, ¿eh? O sea, haremos otra vez. Tal. ¿Dónde está el velocista? O sea, el Carlos era, ¿no? Luego me lo voy a ver resubido, ¿eh? Mientras, porque no he cenado. Mientras cene, me veré resubido los puffs. Y veré a ver qué tal está. Me cuelga. Me cago. No puede parar, tío. No puede parar. Es un fiel también. Qué grande, tío. Bueno, pues yo, chicos, lo voy a dejar por aquí. Me he divertido mucho, ha sido la puta polla, la verdad. Me lo he gozado lo más grande. Y nada, tíos, os voy a dejar con la nena que está jugando al Stardew Valley. Pedazo de perra y sin mí. Me cago en todos sus muertos. Os voy a dejar con ella para que le deis mucho cariño y que vais aquí la movida. Voy a dejaros con ella. Y nada, chicos, muchísimas gracias de verdad, por estar, tío. Sois unos grandes, gracias por toda la sus, por el apoyo. Espero que estéis disfrutando muchísimo del contenido. Que yo, la verdad, me estoy gozando en Spain, tío. Está siendo súper divertido. Y mañana volvemos con más mandanga. Chicos, un besazo donde más os guste, por Dios. Mañana nos vemos de nuevo. Seguidme en Twitter para saber cuándo hago lo directo y todas estas cosas. ¿Qué quieres, tío? Anda el chino Pepe, cuidado, Bien, chicos. Buenas noches. Mañana más.